¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio ya 204 de Platicando con Ron y Artemio. Estos últimos cuatro se me ha pasado más lento, no sé, no sé a ti, Rol. ¿Cómo estás? Muy bien, pues tienes razón, estos cuatro que es solo un mes desde que, desde que pasamos el episodio 200. Sí. Ha sido, han sido meses difíciles. Yo creo que es por eso, ¿no? Yo creo que han estado muy pesados. Yo creo, sí. Sí. Dice eh, Carlos, que ha estado pensado de la semana pasada, pero que acompañándonos cuando te tengas que... Voy a dormir, carnal. Y ¿cómo estás? este Miguel Villanueva, Alexander, Guillermo Quintero, César Varelas. Mira, ya anda aquí el creador del logo de hoy, señor Pilloto Katz. Este, Luke Juárez, que puse a rol a escoger que luego íbamos a escoger ahí vamos a poner maskman tori <laughs> este, Antonio Entonces, <laughs> Entonces, no no es culpa pues está chido <laughs> no, este, está también nos hizo el, la cortinilla ya saben este casiopea nos hace el layout que cuando quieran algo de blender pues lo ven con ella aldo nos hace el buscador, el este el acomodador de las preguntas él las acomoda y este <laughs> Dale. y el buscador lo hace lugerius que es este, una gran ayuda muchísimas gracias también saludos a sentido común cranberry Labos, chavagod alexander buen viking como había dicho palas eh, del eclipse dice este palas burlándose este por ahí una encuesta de que saben de dónde es el, el logo del juego sí la vi de, de hoy y este pues qué me cuentas rol cómo andas eh, primero el eclipse estuvo estuvo bueno sí Estuvo, estuvo lindo. Sí, sí lo viste, ¿verdad? Me imagino. Digo, no, no directamente, espero, pero sí lo viste. No, me puse ¿no? estos lentes. No, bueno. Ahí sí te cocinas. Sí, no. Ya más, ya no se puede. Bueno, ya, ya, para que seas patón. Hay, hay que cuidarlo. Este, sí, claro, sí. Digo, desde aquí, este, de, de, del DF del defectuoso, ¿no? Que tuvimos un, un 70, más o menos, ¿no? Según recuerdo. Un setenta y algo por ciento, sí, así es. Sí, sí, fue, fue muy interesante. Ahí luego platicamos. Hubo varios, este. Pues digo, las. estar jugando con las sombras, la definición de las cosas, ver entre las plantas, de los árboles. Mm. Este, Usar galletas. galletas, proyecciones, este, sí tenía lentes árboles. adecuados para ello. ¿no? Mm. Este, Me parecía más interesante lo demás que los lentes directos. Eh, ¿no? el, 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 sí, 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 se bajo la temperatura, estas cosas, todo, pues muy, muy lindo. Sí, muy los muy animales bien. se sacaron un poquito de onda, porque después. sí, sí los, los pajaritos. Y los grillos, ¿eh? Sí, los grillos por acá sí empezaron a, a cantar, y eso que yo no lo percibía tan obscuro, ¿no? Mm. Ajá. Pero pues un 70% ciento de pronto sí era como. Sí, sí, sí. Ellos que son más sensibles, pues lo notan más, ¿no? Que tienen los ciclos. Que tienen los ciclos bien, güey, no como yo. Exacto, que no, no, no hacen las cosas que nosotros hacemos. Exacto, que no están aquí no. haciendo streams. No parece piloto, No, no el sabotean el ciclo circadiano como nosotros. Exacto. Qué chida soportada de Ace Combat, nos dice Magumobas. <laughs> Mago. <laughs> te estás burlando, Ace Combat. Que a propósito, vi en la semana, tuve una semana dificilísima. Entrar, Te escucho, ¿eh? No me esperando mi ventilador. Ajá. Y, este, y tenía como. En, en un. No sé qué día fue, creo que fue el martes. O, no sé, hubo un día también así que dormí muy poquitas horas. Y ya luego. Este, me dormí toda la tarde, me desperté. Creo que fue martes o miércoles, no sé. Y quizás. No me acuerdo. No sé si fue el lunes. Pero este, ya después que dormí un rato. Este, dije, bueno, a ver qué quiero hacer. Estaba cansado, no quería hacer nada, no quería ni jugar. Dije, vamos a ver. Vamos a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, que es ir a ver películas, a ver qué, qué hay en Netflix, a ver. ¿no? Y me encontré este, esta película de Top Gun, ¿no? Maverick, la segunda película. Entonces todo el mundo me había dicho, es que vela, es que no sé qué, y es que Ace Combat, justamente dice. De hecho, hay, un, hay, un, este, hay una misión, un DLC de, en Ace Combat 7, oficial de. De, este, de la película esta, ¿no? O sea, yo creo que es una misión, no sé, no le he jugado, eh, me imagino, este, entonces todo el mundo me dijo, ¿no? Y, Ay, es que mira, tiene referencias a Macros ⁇ Plus y a Macros y no sé qué, yo dije, justo, justo por eso de las referencias había dicho, no me, no, no, no me daban muchas ganas de ver, porque no sentía yo que el tratamiento iba a ser bueno. Pues dije, bueno, a ver, vamos a, vamos a criticar o vamos a burlarnos o a ver, <laughs> a ver qué hacemos con la película. Y sí, no, de hecho, de hecho está, está interesante los primeros 15 minutos son así sacados de Macros y Macros Plus. O sea, es el plot de Macros Plus, así, tal cual este personaje es Isamu Dyson está haciendo este, lo mismo que pasa en, en Macros Plus. Este es un piloto experimental y no quiere subir de rango y lo pendejean y o sea, hay referencias por todos lados. Y súper interesante, incluso hasta las escenas, los encuadres, las secuencias de cuando este, despega el, el avión del, del este del portaaviones, hasta así los encuadres y todo eso, que dices, oh, esto, esto no es no es accidente, este director vio Macro sí o sí. Es una referencia muy clara. Lo que Entonces, no sabes es que los de Macro se robaron este guión que llevaba enlatado 40 años. Ándale, casi, ¿no? Pues está bien, porque al final del día, te este, digo. Polinización Macros... cruzada. Ajá. Ajá, sí, porque Macros fue antes que Topón. ¿no? O sea, hay que, hay que ponerlo de, 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 hay, que, hay que decirlo, pero, pues bueno, son los Valkyries, son F-14, o sea, eh, hay tanta cosa. Como bien dices, es polinización cruzada. Entonces, pues me divertí. Una, es una misión de Ace Combat, tal cual, la película. ¿no? Y. y y lo cual está bien. ¿no? Entonces, este, superó mis expectativas, que eran muy bajas. Entonces, lo, lo hizo bien y, y sí me gustó. Yo creo que a ver si voy a... Digo, no sé si hay una versión completa eh, físico de, de Ace Combat con el DLC. A lo mejor mm. en Japón. Pero voy a ir a buscarlo a ver qué, a ver qué pasa con ese pero bueno, ahorita que mencionaron X-Combat, me pareció bueno mencionar esta parte. ¿no? Y no, el logo de hoy, el logo de hoy no es X-Combat. Este, me parece curioso que, que hayas pasado por esto que mencionas en la, en la semana: ¿no? que estabas uh -huh. desganado y querías algo para apagar el cerebro. Yo lo uh -huh. hice, ah, hice algo similar, uh -huh. pero, pero no, no, no lo ejecuté tan bien. Uh -huh. este, vamos, tenía el mismo sentimiento y, y mi impulso. Era este era poner Trigon, fíjate. Tenía muchas ganas de poner Trigon. Poner a, a poner los DVDs, ¿no? Y este, ponerme a ver Trigon. No, no sé por qué ese fue el impulso. Pero no lo hice. Este, ¿Al final no lo pusiste? No lo hice, no, no, no. Al final no hice entretenimiento pasivo como debí de haber hecho. Bueno, sí, pero en YouTube. Este me puse a ver. Este hay un canal que hace críticas de, de episodios de Star Trek y, y es este. De hecho, en los comentarios es muy divertido porque hay muchos fans que no les faltan el respeto. Eh, pero si sí dicen, wey, es que estos güeyes creyeron que eran documentales, ¿no? O sea, de ciencia ficción de los 80 espérense, en televisión <laughs> serializada, ¿no? Este, y, y pues es, es, es bueno ver los dos contrastes, ¿no? O sea, no, no la defienden nadie, ¿no? Señalan todos los detalles y los holes y los errores de los escritores y, y son ataques duros y a la cabeza que, cuando estás en el suspension of disbelief para que algo se, se ataque, pues no hay bronca, ¿no? Te los pasas. Pero pues, si te pones a analizar, pues y todo se va al carajo. Bueno, puse a ver eso, pero, pero eso no fue lo que hice ese día. Lo que hice ese día fue ponerme a reparar mi placa de y 1945 mm. para relajarme. Eh, para, para desapegarme de lo que he estado haciendo de este de, de, de desarrollo y de chamba y de otras cosas, dije, bueno, quiero hacer algo manual. De hecho, me iba a poner a hacer otra cosa que tenía pendiente, pero dije, no, yo creo que ahorita con la práctica que he tenido de MAME, etcétera me pongo a debuguear y yo mm. creo que estoy más, más chingón que hace ocho años y me pongo a hacerlo. Y, güey, me pongo a hacerlo y digo, no, a ver, ya voy a, 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 a mis notas. Veo mis notas, repetí lo mismo que hice hace ocho años. O sea, volviste a, básicamente al mismo diagnóstico. Volví o sea, al mismo el... diagnóstico y, y volví a la misma solución en software para diagnosticar la placa. O sea, no ha evolucionado nada en ocho años. Bueno. <laughs> este también, pues, me este. Pues, le, le probé las demás RAMs, etcétera. Pues realmente no logré nada. O sea, está ahí la placa y tiene el, el mismo problema que tiene y yo creo que es un costo. Eh, que es un custom está cañón. Sí, que hay que darle un es, es un bit de un custom eso creo. Porque no veo de dónde se genera entre el CPU a la, al chip de video. Saludos, señor Pilloto. Nos dice, los escucho en una sesión en diferido. Gracias, señor pilloto y saludos. Que estés uh -huh. muy bien. Gracias. Entonces, este, pues bueno, eso fue lo que lo que me puse a hacer, y pues terminé desoldando rams, corrigiendo pistas encontré unas pistas corroídas, las corregí pero no eran eso mm. este, realmente, o sea, ya se estaban corroyendo, pero nunca habían estado corroídas ¿no? mm. y este o sea, tenían continuidad y todo sí, sí tenían continuidad pero pues ya iban a valer madre, entonces pues las reconstruí de todas maneras, sí. y, y pues no logré nada, nada más me divertí mucho entre comillas, este repasando este hardware y me doy cuenta de que no es lo mío, ¿no? No, este, definitivamente todavía no tengo el nivel de conocimiento para poder hacer eso mejor, pero, pero ya entiendo un poco más lo que estoy haciendo. Este, Ahora, bueno, por qué madrugaron dice Chavagot, pues nomás así se nos ocurrió. Sí. Pero por es tanto, eso es una media horita, ¿no? De diferencia. Sí, que bueno, de repente sí empezábamos bien tarde, ya casi era medianoche, ¿no? Sí, o sea, es que bueno, ¿no? Este, eh, saludos a José Cruz, a Ark, Ruby Weapon, Richo Left, muchas gracias. Juan Jonaribe Juan Música, que nos hace la música de la intro, este, que la pueden escuchar completa en el video de los logos que está ahí en el canal. Está un video con todos los logos hasta el 200. Mm. Este, si le quieren echar un ojo. Eh... Super padres. Sí, 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 muchas gracias. Y pues gracias al buen señor Quilloto que mandó por ahí. También se me andaba ocurriendo, bueno, no, quién sabe si no, no debería decirlo al aire ahorita. Mejor lo hablo contigo luego. Okay. Primero. Okay. De, 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 se me está ocurriendo de, de, para los miembros para otra manera que mandaran preguntas. Ok, ok, ok. O sea, bah, ya de una vez te lo digo. Eh, así como mandaron para el programa 200, igual y dejarlos a, a miembros o a un nivel de miembros. No sé, no me gusta eso de separar por niveles. Este. Que manden las preguntas una, en, en la semana. Pero bueno, ya veremos. Ya lo platicaremos y vemos. Eh. En la frontera sí se siente, que se siente que empezaron tarde, es una hora más tarde. Dice bueno, empezamos temprano ahorita. Mm. Empezamos temprano. Este, sí, hubo varias cosas. Eh, como dice Dillarol, hubo eh, stream con Paul. Hubo, de hecho, dos tres videos de un par de fichas en la semana, si no yeah. quieren separar. Uno donde no. nos mostró su colección de fichas. Otro donde jugamos con él y con el buen Hers, este Fatal Fury Special. Y el eh, sábado. ¿no? también este hubo otro en donde también estuvimos jugando con el buen hers y el buen doctor bueno majoda y en que es un juegazo ¿no? entonces este ahí estuvimos sí yo no pude estar y me dio muchísima envidia ya que lo vi yo lo vi de hecho lo vi en repetición no sí, sí, sí el juego es un juegazo me dio muchísima envidia ojalá eso se pueda repetir en algún momento sí, sí vale la pena, ya, y al si le gustó al principio como que estaba así de ¿qué es esto viejitos? y ya después dijo, ah, si sí está, sí está chingón. ¿Cómo? No sale Goku, dijo. <laughs> no sale Ryu y Goku. Saludos, Gustavo, Yolotul, no, no, el clasismo es terrible. No, no hagamos eso. Gerardo Cruz, saludos. Este Mugen N -C -Z -S, que vivimos en un país naturalmente, que normalizamos el, el clasismo, ¿no? y hay que sacarlo de nuestro sistema. No, sí, no es, creo, que es este ¿no? Este, hacer, sí, 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 Hacer sarcasmo con eso. Sí, que, que seguro creo, culturalmente que se nos va, ¿no? A todos, alguna vez se nos barre porque estamos súper este, metidos en eso, pero hay que evitarlo, concientizarlo, ¿no? Sí, así es. Sí, ¿Y, así ¿Cuál juego dicen? <laughs> Maho daisakusen. Maho, así. Daisakusen. Que es este, la gran batalla de la magia, mm. y, aquí está. Y, está re bonito ese, dice Neko. Sí, sí, está bien bonito. Y pues, ¿qué más estuvimos haciendo? Ah, y empecé a hacer un reproductor de BGM para hacer ah, uno. Claro. También este, no he publicado nada porque está hecho en C y tiene mal el timing. Porque está hecho en C. De hecho, es, es muy impresionante. Eh, pues lo programé en C. Es un código muy sencillo. Traté de programarlo según yo con mis mejores prácticas para pasar de C a ensamblador. Y a la hora de revisar el código en ensamblador, no mames la cantidad de overhead que hay. Claro. claro. Y eso que estoy usando globales, no estoy pasando este, eh, por el stack, ni estoy pasando entre funciones. O sea, estoy haciendo cochinadas que serían en C para que se optimicen bien en ensamblador, pero pues utiliza una combinación de registros de manera necesaria, copia un montón de cosas, porque en C explícitamente es lo que le estoy diciendo que hagan. Ajá. Pero por eso el timing está mal, porque yo había calculado Ajá. mi timing para que había hecho una cantidad de no ops en ciclos de CPU para hacer las Ajá. pausas y que quedara el mismo timing del BGM original y pues Ajá. en C vale todo mal. Claro. Sí, y mira que estás usando un compilador, asumo que es basado en registros, ¿no? Estoy no usando SDCC, que es un compilador de, este, de baja escala para Z80. ¿no? ¡Qué barbaridad! O sea, no no es GCC, pues. Mm. O sea, GCC hace mejor trabajo con 68000, pero porque tiene más con qué trabajar, ¿no? O sea, trabajar con Z80 y con, y con 6502 es terrible, ¿no? En, en, en C, o sea, tienes un costo fuerte en este en recursos. Sí. Y como en Z80 también tengo que hacer banking, es muy interesante andar haciendo banking desde C. <laughs> es horrible. Este, banking desde C, no bueno. Sí, seguir sí llevando las cuentas, ¿no? Pues sí, sí, tienes que tener ahí este. Pues <laughs> tienes que estar haciendo la aritmética de cualquier forma. Uh -huh, uh -huh. No, entonces lo voy a hacer en ensamblador. Lo voy a hacer en ensamblador, nada más pues le estuve sacando al toro por los cuernos y por eso me puse a, a diagnosticar PCBs. A pesar de que ya me siento con mucha más confianza, pues no, no soy un soy un polluelo de todas maneras en eso, ¿no? Uh -huh. Saludos a Daniel Era bien Eddie Moon saludos a Torreón Cuami, Coahuila. Este, qué bueno que llegaste temprano. Este, sí, Flight Simulator, serial killer, efectivamente. Buenas noches, Guillermo Yáñez Y este, ¿jugaste algo, Ron? O, o nada más le jugaste al, 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 este, al Godín. Pues mira, jugué un poquito de Tekken. Ah, qué bueno. Y, y este, y estoy muy enojado. <laughs> Por las porque... actualizaciones. Y una de las actualizaciones que hicieron sí está terrible. ¿no? Este, y de hecho, estuvo tan mala que tenían, tenían que sacar, o sea, supone que se supone que el parche siguiente viene hasta mayo. Pero sacaron ya un parche, bueno, no sé si ya lo aplicaron, pero anunciaron un parche esta semana. Okay. Okay. Un parche porque, de parte. que re regresa cosas a como estaban. Imagínate. Eso es un rollback. Es, básicamente hay cosas en las que hicieron rollback porque sí estaban terribles. Y, y pues sí, me fue muy mal, de hecho. Este, me hicieron bajar de rango. ¿no? Sí, el, el, el nuevo personaje es Eddie Gordo. No, bueno, es una basura ese güey. Entonces, pues sí, lo tienen que nerfear. Ah, qué mal. Sí, sí, ahorita ya rompieron el juego, lo, han, lo rompieron bastante el mes pasado. Entonces, este, está vivo, carnal. Ya pasó, sí, ya pasó. Eh, ya pasó la etapa de la, de la luna de miel, dicen. Sí, estoy de acuerdo con esa idea. O sea, cuando salió el juego estaba increíble, todo el mundo se estaba divirtiendo muy bien, pero lo empezaron a romper, ¿no? Entonces, se salieron un par de parchecitos y, bueno, eso todavía lo usaron más para romperlo más. Y entonces, pues, ahorita está en un estado en donde dicen, no, 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 perdón, perdón, perdón. Creo que le estamos regando y nos estamos regresando un poco. Pero, bueno, jugué tantito Tekken y me pusieron unas palizas espantosas. me dije, no, ya, no quiero. Entonces, este pues, sí, por eso tampoco me dieron, no, no me dieron ni ganas de jugar otras cosas. Del nivel de este de estrés que me causó eh, me bajaron este un rango ya era eh, raijin no, dos rangos de raijin me bajaron a fujin y de fujin a battle rider me parece entonces no he podido regresar a, a fujin terrible es como el de, de los 32 rangos que son ya estaba yo en el 23 creo entonces pues o 22 entonces ya te imaginarás qué molesto, qué molesto estoy. No, pues te partió toda la madre. Sí, terrible. Pero bueno, es, es un buen juego Tekken 8, nada más que. Ojalá que, que Namco no, no vaya a aplicar la, la Street Fighter V con él. Ojalá que no. Saludos a Jiri, a Mugen, a Yolotol, a este sí, exacto, a niche eh, y a Dr. Mike, que anda por acá. Miss Nadie también. Saludos, espero te encuentres muy bien, Tabe. Eh, que por cierto, va a ser el, este, el desayuno, el picnic, el domingo en la mañana. Entonces revisen, este, ahorita Tabe les comparte ahí la liga a la información por si a alguno le interesa ir al picnic en la mañana con Tabe a dibujar. Es para dibujar. Qué padre, la verdad. Sí. Eh, en unas semanas. Ah, no. Sí, sí, no pasa nada. No, bueno, nada más te comento que ya se, se habló la semana pasada, por si quieres echarle un ojo. Eh, la, la, la portada Pirate Wins de SNES, dice <laughs> Leto Basulto. Esa, mira, esa. Todo es Nintendo. Todo es Nintendo. Nintendo es superior. Es correcto, es correcto. Saludos a Alejandra, que manda por aquí. Saludos, Alejandra. Aunque, aunque no esté. Aunque ande jugando Nintendo. Está productora ejecutiva. Sí, sí, sí. Este, entonces, pues bueno, echen un ojo al material de Tab que ahorita les voy a compartir. Espero y este, si no ahorita yo busco y lo comparto eh, eh, ¿qué más? pues yo este, jugué poquito jugué unas fichitas de Ketsui, la verdad no la armé muy rudo, me, me partió mi madre en el tercer stage como suele hacer y puse también Gombert, que dejó por aquí este, un amigo, el doctor, es spoiler para los que ven un par de fichas, pero pues casi nadie ve un par de fichas, nada más eché una ficha de Gumber 2 para calarlo porque en mi vida lo había visto y está bien bonito está bien bonito ¿Así? Sí, sí, sí. Sí, nunca, pues como no lo tengo en nada, pues nunca lo había jugado. Este, entonces, pues eché una fichita y ya dije, ah, mira sí está chingón y lo guardé. Lo que sí me impresionó es el tipo de placa. O sea, literalmente es un SH2, un costume de video y ROMs. Y ya. Y cuatro TTLs para los inputs, así. O sea, es puro CPU, es lo que me estás diciendo. Y el PPU. Sí, que pues el es un customcito Es un customzote Mide como dos veces el área cuadrada Este, del Del, del, del 2 sí Wow Digo, que puede ser que sea una tecnología más vieja, ¿no? Etcétera El mm. tamaño no es necesariamente este, Indicativo mm. Y ahí les dejó este, Miss Nadie la información del picnic Y ya la dejé este, Colgadita con su tachuela <laughs> dice Hers que ya los alcancé, el majo lo que falta es Autofire eso pensé al inicio, pero después ya se pone bueno sí, sí se pone bueno, y pues sí se le puede poner Autofire, ¿qué tal andas? Hola planeta, un abrazo qué gusto verte calidad, calidad de vida, ¿no? sí, también, ah, bueno, sí cierto, también estuve con, este, trabajando en David Fourier, mi, mi mejor y único usuario, este, este, David eh, <laughs> es, están trabajando en este este, no, 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 David Plough. ah este, estaban, está, este, persona está trabajando en la versión de eh, MD Fourier para Famicom Disk System. ¡Wow! Y la publicó, y el buen eh, David se puso a hacer las pruebas así. Entonces, este, pues me pidió unos cambios sobre MD Fourier, porque él, él hace todo eh, con, con unit testing. Entonces, este, mete MD Fourier dentro de esto. Y en, este, y en Famicom, en el perfil que hizo Persune, eh, él tenía sus unit testing manejadas para Commodore 64 principalmente, porque es lo último que trabajó. Y uh -huh. en Commodore está PAL como la unidad base y NTCC como la secundaria, porque la máquina es originalmente PAL. Entonces, uh -huh. el formato de video PAL en, en Commodore 64 corresponde al 0, al índice 0 en el, en el perfil. Y NTCC corresponde al 1. Ya. Entonces, este, en este está al revés, y pues sus unit testing estaban saliendo todas mal. Ya veo. Entonces me pidió que corrigiera para que, bueno, no corrigiera, que cambiara, eh, para que pudiera tomar el string del formato de video en lugar del, del índice. Hmm. Eso y unas optimizaciones, y pues de una vez aproveché y bajé FFTW nuevo, bajé este flag nuevo, bajé el nuevo, compilé todo desde cero, este, hice bibliotecas sí, estáticas, actualiza compiladores y volví a, a compilar todo con la, con la nueva, con, con, con el, todo lo nuevo, ¿no? Tu nuevo toolchain. Sí, uh -huh. sí, pues actualiza el toolchain, ¿no? Básicamente. Claro. Este, ¿qué te iba a decir? Ah, eh, con respecto de, de esto del del Famicom Disk System, uh -huh. hay dos cosas importantes ahí que inmediatamente me saltan. Yo no le he, eh, no he hecho la modificación de RGB, tengo un, SR mm. un SRGB guardado uh -huh, uh -huh. porque le quiero hacer la modificación a, a un FAMI, B, que es un toploader que, este, pues bueno, le, le quiero poner RGB justamente. Pero el asunto es que eh, lo platicamos aquí un par de veces, el, el asunto es que este, nadie ha podido confirmar. O sea, de hecho, el circuito de audio es diferente del Famicom AB a como es el Famicom original, a como es el Twin Famicom, a como es el, el NES. Entonces, le han hecho algunos ajustes, ¿no? Por ahí, creo que fue Don Luca, si no me equivoco, que, que tiene por ahí, o. No me acuerdo, creo que no. No, no fue Don Luca, fue, fue alguien más. Sí, no, seguro no fue Don Luca. Don Luca es Ace, Sega Sambo Ace. tal vez? Que Ace estaba metido en Arcade de Konami. Yo bueno, creo que creo. haber sido Extremes, o, o sea, tiene que haber sido okay. un Nintendero. Alguien de ellos, pero hicieron este, por ahí un. un este, Pues publicaron cómo hacer el mod del Famicom AB para poderle como medio regresar los niveles que, que tiene originalmente el. Sí, el, el, así, el, ¿no? <laughs> el medio, pero pues nadie los ha medido. Exacto, ese es el Entonces, punto, nadie los pues, ha medido. Entonces nadie tiene la receta como correcta para decir, ah, esto es, debería ser así, entonces la modificación tendría que ser con estas resistencias, con esto así, tal, 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 ¿no? O sea, no, no han hecho una modificación que ya esté probada con algo como el Centiforia, ¿no? Y es la razón por la que no han he hecho el mod. Pero en un top loader, por ejemplo, pues tendrías que usar un Famicom Disk System externo para entrar por el audio de expansión. Uh -huh, uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, porque bueno, el Twin Famicom por ejemplo, que tiene un disk system y tiene el, el, este, el Famicom normal, que lo switches entre uno y otro, pues evidentemente también tiene ese circuito para pasar por el, por el audio de expansión cuando no usas el cartucho. Yo, de hecho, en el Twin Famicom entro por el Famicom Disk System por el puerto del cartucho. Claro, evidentemente. Entonces... Como este, claro, entonces el, el asunto es ese, que este, que también pues, hay que probar todos los audios de expansión, todos los, eh, todos los eh, chips de Konami y, y de Soundsoft y de todos ellos. Y es todo un reto. Entonces, yo no me imagino cómo va a ser en DeFourier más adelante cuando quieran hacerlo para cartuchos y, y poder probar estas cosas. No, bueno, hay, hay, o sea, ya está eh, planteado el camino y, este, y es eh, en cierta forma... Eh, viable, o sea, hay muchas mm. opciones. El buen sí. David, Scha el, el mismo David Blog tiene eh, sus cartuchos todos soqueteados. Mm. Este, porque él, él, o sea, él sí es apasionado de la síntesis mm, desde divertido. hace 25 años. Bueno, pues sí, pero probablemente no pagó los precios de hoy de, de esos cartuchos, ¿verdad? Este, no, no, pues él hace 25 años que trabaja en esto y tiene 15 años que se dedica a hacer cintas de manera profesional en este en software, y tiene 20 años que se dedica a hacer este eh, software y para mame. Este, entonces, pues, 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 sí, o sea, lleva un trecho. Y también este soquetear, exacto. Este, saludos, mi estimado y soqueteado amigo. So Socalear. <laughs> Socalear, no, pero él sí está soqueteado así de soquetes. <laughs> este... Socaleado, socaleado. socaleado. Eh, no, pues es que además él, digo, él, me, eh, él, él sería, eh, o sea, él me lleva en esto décadas y experiencia y, y es muchísimo mejor programador que yo. Pero eh, pues él ya ha hecho players de BGM en hardware, ¿no? Wow. Y como los, los hace, nada más que él hace trampa y no. Para brincarse todos estos asuntos, literalmente socalea el CPU de la consola mm. y mete un ARM de 64. Mm. En, y lo conecta por USB a su PC y desde la PC conecta por controla por completo el bus de, y el mm. CPU. Mete emulación del CPU por software y ya. o este, controla todas las señales desde, desde mm. la PC. ¿no? Ahora veo. Y tiene eso ya desarrollado. No lo ha liberado pero lo tiene terminado desde hace como siete años, dice que no lo ha, no lo ha liberado por soporte mm. y por herramientas, ¿no? Pero pues si pretende yeah. hacerlo nada más, hacer la documentación y el soporte, pues está cañón. Por ahí en su canal lo tiene. Entonces, mm. este... pues él ya tiene esas soluciones hechas. Mm. Tanto en el Famicom D System como... Eh, pero, pues eh, el asunto es: no tenían y furir. ahorita lo estuvo automatizando y tiene cinco Famicom D-Systems para hacer las pruebas. Y parece está revisando está revisando cuáles revisiones son. Pero sí, vamos a ver qué tal sale. El asunto es este, tener los cartuchos socaleados, este, cambiarles la, la ROM y, y estarlos ejecutando desde el CPU de la consola. Esa es otra. Lo que él hace muchas veces es que. Ejecuta todo el código desde el CPU de la consola, ignorando uh -huh. la ROM y puede usar el SINTE. Claro. No en todos los casos, porque el bus no está compartido al 100 con el CPU en todos los casos, pero uh -huh. cuando lo está, sí se puede. Cuando puede invadir, inyectar lo que quiera y. Eh, exacto. Entonces ¿Y tenemos, pues, tenemos ahora sí que a, a, al, al miembro clave a nivel mundial para hacer eso, ¿no? ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Sí, 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 sí. Y, y pues ya, ahí estamos. Este. Eh... <laughs> no, pues no. De hecho, es muy pronto para decirlo, pero los cinco Famicom D Systems que tiene este David no coinciden al 100. Hay más diferencia que, que en otras consolas. Pero ya veremos. Es muy pronto para decir algo. Uh -huh. Pero sí hay una, hay una curva que se nota. Nada más el nivel de tolerancia es más amplio. ¿no? Uh -huh. Uh, yo soqueteo, tú soqueteas, él soquetea, nosotros soqueteamos. So, Socaleamos, soqueteamos Vosotros soqueteáis. Vosotros soqueteáis. <laughs> <laughs> en, en fin, nos pregunta, este, con su pregunta de miembros, eh, dice, fuera de lo personal y laboral, nos pregunta el buen César Varelas, eh, ¿qué es lo que más los tiene preocupados? Pues el, el dinero, eso no es familiar <laughs> ni este... <laughs> Nah. No, 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 este, ni laboral ni familiar, eso es personal, eh, ¿qué será? No, no sé, o sea, sí, son más cosas, este, más cosas laborales y familiares, hay siempre, hay asuntos, uh -huh. principalmente en lo, en lo familiar, ¿no? A veces este, salen cosillas, pero ahí va todo, claro, eh, pero pues no, 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 creo que no dejo que nada me preocupe ahorita. De, este, de primera instancia, terror mm, Por Forma fortuna. De, de las cosas. O sea, me, me preocupo con arreglar placas y con otras cosas. Gracias, por... Miss Nadie. Descansa. Por fortuna, justamente. Por fortuna, creo que este, estoy, en una, estoy en una buena posición donde mi, mis preocupaciones más grandes son las cosas relativamente menos importantes, que es este, lo laboral, por ejemplo. ¿no? O sea. Las cosas personales, ¿no? Por supuesto, familia y todo eso, hay siempre cosas, como bien dices, pero todo eso está muy bien. Entonces, mi preocupación más grande ahora es son cosas laborales, son pendientes y proyectos y cosas. ¿no? Eso significa que, la verdad, estoy en, en, en un buen lugar, sí, si, sí. Si, sí, si lo único que me tiene que preocupar es eso. ¿no? Sí, pues es la, la obligación, ¿no? Exactamente A veces sí. Este, sí desgasta fuerte, pero hay que ponerle su. su sí, pero bueno, por lo menos, o sea, el año pasado Yo sí estaba justo en estas fechas Estaba yo en, en otra situación sí, claro. Muy difícil Entonces eh, es Es un, un cambio muy fuerte Del de, de año pasado para acá Y bueno, pues estamos, estamos bien, estamos estables Y tengo este Mi, mi este como, Mi soporte emocional Sí <laughs> Aquí está, la otro anda por allá. Estaba un momento dando lata. Eh, sí. Sí, que te descanses, mis ¿no? nadie. La K no es original castellano. Descansa, Tabe. Soquetear con Q, exacto. Dice que se le cayó un ídolo. A, a Dr. Mike que escribió soquetear con K. Con CK, que es con Q. Exacto, es pero con Z, ¿no? De soquete. ¿No? <laughs> eh, caído, dice. Eh, en fin eh, bueno ahorita Euricen pregunta relacionado y se consideran que es bueno o malo preocuparse por temas de la vida políticos, sociales, etcétera o de plano dejar que la vida fluya y solo ocuparse por uno mismo es imposible yo creo que vivir en los dos extremos eh, todos vivimos en un punto intermedio de esas dos cosas y el asunto es entender que preocuparse es eh, si lo descompones es ocuparse de antemano Uh -huh. eh, si no puedes hacer nada al respecto, es, es muy difícil hacer esto que estoy diciendo, pero si no puedes hacer nada al, al respecto, organiza tus ideas, preocúpate con ello y ponlo de lado. ¿no? Por supuesto, siempre hay cosas que te están en el fondo dando lata, pero trata de, de separar el decir, esto es lo que puedo hacer, y después de lo que puedo hacer, ya me puedo poner a ocupar en otras cosas, porque no puedo hacer nada más al respecto. Si dejas que te coma de en cualquiera de los dos lados del espectro, eh, pues no vas a poder estar en paz, ¿no? Eh, a ver qué otra tenemos por acá. Tenemos del buen Carlos HO, va en aleatorio. Dice: ¿qué cenaron? Saludos, Carlos HO, muchas gracias. Este. Yo cené unas tortitas de pollo rostizado con sus rajitas. Y este. y un vasito de agua. ¿Turra? Yo tenía unos eh, churros del moro. Jólale. Con un poquito de, este, de chocolate con avellana. Y, y uh -huh. ya, no, no fue gran cosa. este Tantito eh, que era un, un café lechero. Lechero, wow. Uh -huh. Sí, ahí en el moro. Muy bien. Entonces, pues, fue algo así de rápido, realmente. No, no tenía yo mucha hambre. Entonces, sí, yo tampoco, uh -huh. eh. Uh -huh. Pero eh, sí, sí, como dice Gabriela, suena super deli, lo estaba. Uh -huh. sí, de eh, buenas noches, Valmori, buenas noches a todos, Cacedril, Leónidas, ya tocaste los churros, dice. Sí, eh, saludos, están, Giri. están buenos con, con azúcar y canela. Saludos a este Lugerius, Luis Gerardo Mendoza, mil gracias por el apoyo, como saben, el buscador que mencioné al inicio del programa, lo hace él, y él es el que mantiene todo eso vivo. Flight Simulator, ¿te cae? Es correcto, Valmori. Flight Simulator. <risa> <risa> ¿Cómo fue en la encuesta? Ya no, ya no supe en qué queda la encuesta. Eh, a ver, vamos a cerrarla ya. ¿Cuántos? Eh, 220 quedaron? votos, ¿eh? mira. O sea, solo uh -huh. 3 de los que nos están viendo no votaron. Eh, claro, sé que sé qué, es, qué juego es, 79%. No sé qué juego es, 14%. Es un juego, orale, 6%. Uh -huh. Yo hubiera puesto, es un juego. Sí, órale, es la realidad. Este, pues eso cenamos, uh -huh. en que se aventó un, un steak con asparagus, uh -huh. dice, y unas asahi dry Uf, Para con que se refuerza Aldo. Eh, como simulador, si sí es bueno, hasta los pilotos lo usan, sí. Uh -huh. Qué chido, qué rico, José. Tiene un rato que no me tomo un asaji Son ricas. Uh -huh. Y pues bueno, <laughs> yo sé que es y sigo con ¿Es un juego? En mi cabeza pensando en eso, dice Daniel. Era bien, una zarzaparrilla parrilla. Uy, Jerry, espérate. Estaría muy bien. Este, siguiente pregunta. Nos dice Dr. Mike: Estimado Arte, mi eh, ¿Cómo sale el audio usando el cable oficial de componente de GameCube? Tienes que conectarlo a otra salida multi -AB? Tiene las dos salidas: tiene este. Aquí hay dos Ajá. conectores, y aquí hay un cable multi-AB, y aquí hay un cubito. Uh -huh. De Entonces... los agraciados con la doble salida, porque después sacaron un modelo sin, sin la segunda. El de componentes, que el cable de componentes está allá abajo en otro cubito que está conectado a un Este va por aquí, no tiene audio. Uh -huh. Y este eh, sí tiene audio y es el Multi-AB. Sí pueden este, eh, conectar aquí el multi -AV para el estéreo. ¿No? ¿Se puede sacar el audio por aquí? Sí, sí se puede, por el digital. Y hay cables que lo hacen. Pero la mayoría lo hacen mal. Hay este un análisis hecho por Extremes eh, con Andy Fourier, extremadamente detallado, que publicó hace unos cuatro años, yo creo. Mm. Este véanlo en el blog de Extremes y pues viene lo mal que están la mayoría de estos convertidores, eh, no todos, ¿eh? Que tienen el audio en ese mismo, pero con los oficiales sales por el puerto, o sea tienes que tener todos los cables conectados. Estábamos en una época de transición y así es como funcionó Ajá. Sí, y, y Nintendo sí le puso las capacidades para sacar esto por audio digital, como para poder hacer este PCM, Dolby Digital, DTS, todas esas cosas y poderlo sacar por un cable óptico. Entonces podría, este, podría haber tenido todo. Pero al final, eh, por cambios de último minuto de la especificación de la consola, básicamente le bajaron el reloj. Bueno, no es que le hayan bajado el reloj. como envejearon. Usaron, eh, de hecho, subieron el reloj, pero bajaron el multiplicador. Mm. Entonces, al final, el DSP de audio quedó como con un 20% menos de, 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 de reloj. ¿no? 20% menos de lo que originalmente se había hecho en las especificaciones del GameCube. Entonces, ¿qué pasó? Que pues el GameCube estaba preparado para poder hacer este, las mismas salidas que tiene el PlayStation 2 o el primer Xbox también. Pero pues Nintendo dijo: no, no, la verdad es que no, esto no va a ser un. O sea, no vale la pena. Y hasta cierto punto creo que tuvieron razón. O sea,. Odio decirlo porque sí me hubiera gustado mucho que el game que hubiera tenido pues mucha mejor calidad en, en esas salidas de audio y de video digital y demás porque podrían haberlo hecho mucho mucho mejor pero pues Nintendo siendo Nintendo decía más bien hay que ahorrar porque pues no sabemos si esto va a pegar ¿no? llegó Microsoft y bueno pues él, va a partir la industria en más pedazos y bueno, ¿para qué quieres? entonces hasta cierto punto tuvieron razón, pero bueno, por eso es que eh, pasa esto, de que mencionar temas de, 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 de extremos. No bueno, eh, bueno, pasó porque, porque hay una compañía que se dedica a clonar trabajos este, de la comunidad y hace trabajos de pésima calidad. Uh -huh. Los beat leaks o no sé cómo se llaman, pues salen ah, terribles. Claro, pero imagínate que Nintendo hubiera sacado un cables de buena calidad como para hacer... No, no, los cables de componentes de ellos son buenos. Hablo de, de, de la otra parte, ¿no? Pero el audio, por ejemplo... ¿no? Es que le saca... hubieran puesto fibra y ya. Exactamente. Que vas y de, te sacan tu, tu Tostlink y todo eso, pero, pues bueno. Por eso no usa Dolby Digital, por eso no usa DTS. No tiene... Pero... Le falta. Le falta un poquito de... de, de Prologic. Hey, le falta galleta al, al DCP. Uh -huh. Uh -huh. Lo, me lo recortaron a, a, a unos meses de salir, el, el... lamentablemente. Uh -huh. Uh -huh. Siguiente, entonces uh -huh. mm. dice este por acá. ¿Cuál es una técnica de programación que revolucionó los juegos? este nos pregunta Charlie in the world, yo diría que el algoritmo de punto flotante de Carmack es uh -huh. uno de ellos, ¿no? Porque pues pudo lograr sin GPU uh -huh. lo que se iba a hacer con GPUs después en uh -huh. otra escala, ¿no? Pues, no es el único, pero este es uno. Sí, de hecho Carmack tiene varios de esos, varios logros de esos. O sea, por ejemplo, el, el, haciendo... Raycasting, por ejemplo Meter Raycasting en un juego Este, pseudo 3D Para Poder, este, calcular Cuáles son las este, Las paredes que, uh -huh. que Que podía pintar ¿no? Y eso optimizar, por supuesto El, el uso del, del procesador En, en juegos como que fue? Wolfenstein, ya tenía esto uh -huh. Todo era por software ni siquiera usando punto flotante, ni nada de eso. No, 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 no. Muchos años antes de eso. No tenían unidad de punto flotante. los Bueno, ya había, pero la tenías que comprar. Claro. Y luego también el mismo Carmack metió en... Creo que fue en Quake, el primer juego donde metió este Binary Space Partition. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Árboles de... Que justo lo mencionó Ajá. Maskman. Ajá. Uh -huh. Entonces, el Raycasting, el... El BSP, bueno, el BSP Trace, todo eso fue antes de del, de, por ejemplo, lo de la raíz cuadrada también está ¿no? Inversa. Del. Sí, que es lo, eso, eso es lo de lo del puto. Este, eso, eso fue en Quake. 1. ¿3? No, creo no, que fue en el uno. La... No me acuerdo. Creo que tienes razón, creo que fue en el uno. Pero bueno, todo eso. Entonces. Sí, los algoritmos que, que usaron para esto es súper es interesante. Ahora, bueno, mm, parse este. inverse square Root. Quick3, sí es Quick3. Es Quake 3 Te los dejo ahí en el chat para que lo vean. Sí, es muy bonito toda esa historia, es muy linda. Este, ¿qué más? Digo, hay, hay muchas. Pero también, por ejemplo, ¿no? Este, los... Todo el sistema de scroll del de, eh, el NES y bueno, los scroll también que fueron claro haciendo en el MCX. Del arcade, ¿no? Ajá, y, en, y también en MSX, o sea, todas esas cosas que fueron así como innovaciones muy grandes. Pues el manejo de sprites por hardware, ¿no? Digo, hay tantas uh -huh. cosas. Exacto, este hay poquitos juegos, pero está este juego que se llamaba Iridium 3D en el Game Boy Advance. Que podía hacer este, 3D con puros sprites y además este, lo hacía superando la cantidad de sprites que soportaba el hardware. Mm. No, una, una cosa linda. Conocí por fortuna uno de los eh, desarrolladores de Iridium, precisamente. En un. En un. Creo que fue en un GDC. Qué chido. Y, y este. Y no, bueno, pues. Era como un rockstar, ya, y todo el mundo lo. Todo el mundo lo respetaba, ¿no? Gente muy... Gente muy inteligente. Sí. Muy apasionada. Entonces, pues creo que... Muy dedicada, sí. muy capaz, ¿no? Claro, también de más, Van, dice, los primeros juegos 3D, pues Daytona. Podrías decir, también fue revolucionario en muchas cosas. Sí, no, Virtua Racing. O sea, de hecho, Virtua Racing y Hard Driving tienen la culpa de toda la tecnología actual. ¿no? Claro. Sí, bueno, aunque antes hubo este, este ¿cómo se llamaba?, Stone Racer se llamaba uno y también este Test Drive o... sí Test Drive sí pero no eran 3D no o sea bueno mm. o sea era muy rudimentario no sí sí pero por, con polígonos pues fueron estos dos no Hard Driving y Dirt Racer Pit Fighter dice Val <laughs> nos trajo el presente nos trajo sí ya está, hicimos este remake de Mortal Kombat hay muchísimos más, man, y mucho antes, o sea, había con gráficas vectoriales eh, desde inicios, desde principios de los 70s, que justo hoy estaba recordando a Rico Kodama, y digo, tienen que pensar en Fantasy Star 1 eh, claro. como un RPG, eh, hacer eso en un Z80, bueno, estaba brutal ahí también con, con Yujinaka, pero este estaba acordando de, de ella pues que, que fue, siempre me ha causado mucha gracia que en los juegos venía Phoenix Rie, Rie, le decíamos, ¿no? Nosotros le llamamos Phoenix Rie, y era Phoenix de Rie, Rie uh -huh. Este... Y pues venían Alter Peace, venían Golden Axe, en Fantasy Star 2, en Reverse, o sea, estaba en todos lados, ¿no? Pero te pones a pensar que ella estaba haciendo juegos con Sega en 1986, y las microcomputadoras salieron en el 78, güey. O sea... Tenían ocho años de que había, había un microprocesador en mercado. el mercado. El, la explosión fue brutal, ¿no? Ahorita relacionado a lo que estás diciendo y cómo se fue. O sea, la, 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 nuestro campo está en pañales en el sentido de consumidor final. Mm. Y los juegos también, ¿no? Mm. Está brutal. Mm -hmm. Sí, realmente brutal. Sí, me enteré que venían en un soldier. Qué chido que fuiste a ver a Rodrigo y Gabriela que andarán por la condesa, dice, qué chido. Eh, sí, buenísimo, soy fan, soy fan. Les he perdido la, la pista en los últimos 10 años, pero tengo sus discos de antes y todo muy chido. Sí, los fui a ver alguna vez, un par de veces en vivo. Eh, siguiente que tenemos por acá. Dice, eh, ¿cuál es el mito prehispánico que más les gusta? El que... Digo, no me acuerdo de tantos. Me acuerdo del regreso de Quetzalcóatl, Me acuerdo, pero, o sea, del que más me acuerdo es el de el Popocatépetl. Por lo también vivimos aquí en la ciudad, ¿no? Y, y por supuesto, este, la llegada a Tenochtitlan con el águila, ¿no? Y el nopal. Mm, ya iba a decir ese justamente, sí. Ya, perdón. No, no, está bien, está bien. Sí, son, son los que me acuerdo. Pero el que más me impactó fue el del popo, yo creo. De tantas veces así viajando en carretera y como veías algo tangible allí. ¿no? Uh -huh. Y pues te lo contaban y pues lo veías y dices, ah, cabrón, pues cuánto polvo le cayó encima. Sí, y también está el, el, este, la creación del sol y la luna, ¿no? Uh -huh. Y del ser humano por ahí, pero, pero no los tengo tan, pues, tan presentes yo. Hay muchísimos y, y además... Pues te, en, en, eh, te enteras pues yendo a los museos y en la escuela lo poquito que, que te toca, ¿no? Uh -huh. Ah, mira, justamente estaba, hola planeta, me imaginé que ellos tal vez tenían algún trabajo relacionado a eso. Uh -huh. Uh -huh. Los gemelos héroes, dice lee Saludos, carnal, un abrazo. Sí, a ver cuándo perfecto? te dejas caer por acá. Uh -huh. ¿Crees que qué? Sí, sí, creo que este, el del sol y de la luna venían, si no me equivoco, en los libros de texto. De la ese plana. estoy casi seguro, ¿no? Eh, también me da esa impresión: dice que avienta fuego y es Ajá. el sol y otro que avienta después y es la luna. Sí. Ajá. Ese, según Ajá. yo, también venía en los libros de texto. Sí. Sí, entonces ese lo recuerdo muy bien y, y me parecía interesante, de hecho. No que me lo creyera, por supuesto, ¿no? Que era niño y, y de todos modos decía esto es una fantasía, pero pero estaba interesante. Por lo menos como, como dicen por ahí en una imagen hay una donde están criticando a los españoles, donde dicen, bueno, pero por lo menos el sol sí existe. ¿no? Pues sí, por lo menos el sol y la luna existen. Este, pues a ver, siguiente. Eh, igual en la cultura japonesa hay un conejo haciendo mochi, ¿no? Sí. Mochi. Mm, qué rico es el mochi. A ver, siguiente. <laughs> hechos tangibles. Ya casi al final del concierto se bajaron y tocaron el área de general con toda la bandera. Y al último se verá un remix del primer álbum. Qué chido, qué chido no Solder. <laughs> Muy bueno, Jonathan Cervantes que dice lo que no existe es el alunizaje. No bueno. Hay <laughs> gente que cree eso, ¿no? sí. Igual que lo del terraplanismo y bueno. Saludos, sí. Paul, ¿cómo estás? Que estaba aquí Challenger por aquí. También, no, no saludé, perdón. Mm. Me acordé de ese malito juego de dónde se paró el águila. En uno opal, ¿cuántas tunas se comió? Sí, también, ese caso. Mm, claro, claro. ¿Cuántas tunas se comió? Sí, sí, sí. sí. sí órale, una, dos, tres, no me acuerdo cómo te agarraban, pero estaba... <laughs> Sí, órale, güey. Así como el de cinco marcas de cigarros, ¿no? No, más, no le muevas a eso. Eh, siguientes, a ver. Ninguna porque se espinó, dice Gabriela Márquez. Uh -huh. Sí, esa respuesta era típica también. Exacto. Eh, dice Reini Damián. Este, muchas gracias, Reini, por el apoyo. ¿Cómo fue cuando salieron de casa de sus padres? ¿Les dio algún tipo de melancolía dejar su dinámica familiar diaria? Me saldré a los 25 y si se siente. Por supuesto que se siente mucho pues eh, me salió un par de veces antes de ya hacerlo definitivamente yo creo que la primera fue a los 19 creo y este digo es que hubo algunos intentos antes pero realmente que contara como tal creo que la primera vez fue a los 19 y después, como a los 23, ya bien, digamos. Y ya de ahí en adelante, eh, viví un tiempo con mis padres este, cuando mi papá estaba, estaba muy enfermo. Digamos que pasé ahí con ellos un, un tiempo. Y, este, y ya, y, y eso fue pues ya fue hace como unos 15 años, un poquito menos, y ya, pero sí, como a los 19 tal vez habrá sido la primera vez y, y ya definitivo, o sea, regresé y definitivamente a los 23 posiblemente. Ya nos dicen por ahí, independizarse en los 70 era más fácil. Así es, así es, sí, sin duda, ¿eh? O sea, sin sí, duda pero era... nosotros no, no fue en los 70s, pero sí. En los 50, ahí sí. Sí, ahí fue cuando nos tocó. Este, mira, nos tocó en los 90's. algo que justo le comenté a una amiga, una amiga cercana hace un tiempo, y, y me pareció muy curioso que me lo, me lo repitió, porque se lo comenté hace como cinco años, y, y me lo repitió hace poco porque ella tiene hijos grandes. Uh -huh. Y me dijo, me acordé de ti porque porque ya creo lo que me dijiste y pues me dio gusto porque yo creo que no me no pelaba mucho pero lo que le dije fue que no veía mal que se salieran de casa más tarde hoy en día las personas ah, entrada bueno. estamos en Latinoamérica es un punto dos hay un apoyo mutuo por supuesto está la parte de que hay personas que ya necesitan la independencia o no se aguantan o lo que sea y va no pero cuando se puede si cooperas económicamente, ¿no? Creo que, eh, o como puedas, no necesariamente tiene que ser económicamente, pero con que cooperes, ¿no? Que no seas nada más un lastre, eh, pues puedes apoyarse mutuamente, ¿no? Eh, te ayuda a ahorrar a ti, pero si lo estás haciendo, y por el otro lado, pues les ayuda a bajar los gastos. ¿no? Porque como están las cosas, pues, pues creo que es, es, es una estrategia completamente válida, ¿no? Mm. Saludos, Israel. Saludos a este Yolotl y a Veneno, que claro, está por aquí. Es, es un fenómeno mundial ya, que hay gente que no puede salirse o que regresa a sus 30 más. Yo digo que es este. Es, es, o sea, si se planea con, como ventaja, se le puede sacar provecho. ¿no? Uh -huh. este, sí, 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 creo que tendría que necesariamente también cambiar un poquito esa percepción en la cultura, ¿no? Normalizarlo un poquito más, ¿no? O sea, no, no eh, tendíamos a, a, a ridiculizar a la gente y a burlarnos, ¿no? De ah, mira, tiene 19, 20 y está en su casa con sus papás, tiene 30, ¿no? Y, y pues no sí, me pero sabe. me queda para comer, cabrón. Exacto, y, 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 y o sea, ¿qué hay de fondo? ¿qué hay de fondo? O sea, puede ser que eso sea parte de un plan, y eso estaría bien. ¿No? Y bueno, pero bueno, también hay gente que, que, pues sí, nada más está esperando a ver qué le, qué le dan, ¿no? O sea, lamentablemente no hay que confundir. ¿no? O sea, hay, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Sí, o sea, yo, yo lo veo bien. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, ya que dejé ese tema este, señalado, o sea, creo que, creo que hoy más que nunca es esta ayuda, o sea, y lo digo con conocimiento de causa porque yo me salí más tarde, ¿no? De lo uh -huh. que normal. Pero pues sin eso yo no hubiera podido, este, pues, pues tener un avance, ¿no? Eh, o por lo menos no el avance que, que llegué a tener. Uh -huh. eh, pues sí, digo, lo, recuerdo las épocas de manera un tanto, este, nebulosa pero pues sí, siempre siempre pega, pues son cambios, ¿no? Eh, en el momento, pues no me dio melancolía, hoy en día, pues ya no lo, no lo visualizo de, de, de ninguna manera, ¿no? Eh, pero aún cuando regreso, pues las dinámicas siguen existiendo allí, ¿no? O sea, pues me dan de comer o me quieren atender, eh, digo, cuando se puede y como se puede, ¿no? Pero, uh -huh. pero pues eso como que sigue allí, ¿no? Y, y es este... O sea más que nostalgia eso pues es cálido claro ¿no? o sea se siente se uh -huh. siente un reconocimiento de una tradición de, de una época particular y, y se sigue sintiendo bien no uh -huh. eh, ahora que, sí pues sí sí se siente pues solo fue, fue fue gradual y no gradual, fue así como de inmediato, y luego ya fue de. Oye, aquí hay unas cajas tuyas, ¿eh? Ahí te están esperando aquí en el patio. Exacto, esas ya están allá afuera, ¿eh? si no quieres que se mojen. Habías dej dejaste unas cositas. Dice Rainy, yo me voy en muy buenos términos, apoyo tanto en labores como económicamente, y la convivencia es muy buena. Me voy principalmente por espacio y por resolver la vida por mí mismo un poco más. Pues eso me parece perfecto. O sea, si. si... Si sientes que eso es lo que tienes que hacer, pues adelante, ¿no? Qué mejor. Obviamente, o sea, si lo pones de la otra perspectiva, que es lo que yo estaba diciendo, eh, cuando te acabas de graduar o no te puedes sustentar, pues es que los papás gasten doble en mantenerte la casa externa claro. cuando no puedas, ¿no? Claro. Este, y en comida, este, pues se gasta más, y en servicios se gasta más, ¿no? Uh -huh. Eh, dice Gabriela, tengo mi casa, pero sé que si necesito puedo ir a casa de mi mamá. Es, es, eso es reconfortante, sí. Uh -huh. Y pues cuando se pueda, pues hay que aprovecharlo porque no siempre se puede. ¿no? Uh -huh. Gracias, jowler 600. Saludos y un abrazo. Sí, dice Yolotl Cervantes, tengo un amigo que cree que rentar es para perdedores, entre uh -huh. Desmotiva el querer independizarse con ese tipo de comentarios. La realidad es que creo que, creo que sí es importante hacer como ese... Esa este, evaluación de, de, de qué es lo que estamos haciendo como cultura, ¿no? como comunidad. Como perdón, ah. es un gancho directo a lo que decíamos al principio, Ron, ¿no? Estábamos uh -huh. hablando de que el clasismo está fuertemente arraigado es en nuestra cultura. Y, y esto, más que clasismo, o sea, sí, sí tiene sus toques de clasismo, pero uh -huh. es el. El, el lo que solía llamar el cangrejismo Hugo Sánchez, ¿no? Mm. Y, y por mucho que se le pueda criticar, la realidad es que sí es algo muy cultural, ¿no, Rol? Es algo oh, que, okay. que hacemos todo el tiempo: hacer menos a los demás para sentir que eres más. Y salió en el chat del Discord esta semana por un post de emulación. Quito paréntesis, perdón, Rol, por la interrupción. Nomás quería dejar esos dos temas en la mesa para que los tuvieras en tu. En radar. Eh, ajá. Bueno, una cosa que iba a decir, por ejemplo, ¿te acuerdas que les pasé un, un, este, un artículo hace un par de semanas, creo? Donde hablaban de que el sueño americano, lo que llamaban, lo que llamaban el sueño americano, que es muy bien definido como tener una, eh, una vida de clase media en los 50s, básicamente, que fue cuando empezó todo el tema de los baby boomers y demás. O sea, ¿qué, qué es lo que llamaban el the American Dream? ¿No? tener eh, una vida de clase media, tener para una casa, tener para, para, para poder sostener un, un matrimonio, eh, un par de hijos, eh, coche, ¿no? y por supuesto todos los servicios, educación, todas estas cosas pagadas. ¿no? Entonces, hoy ese sueño está calculado, lo, lo mencionaba este artículo y citaba fuentes y demás, en más o menos 3 millones y medio de dólares. O sea, poder pensar en... en en este, en tener dos hijos, una casa, un coche, una esposa, esposo. Y gato. Y este, y tal vez un gato, un perro. perro. Ajá. Este, son tres millones y medio de dólares lo que se, lo que se tiene que invertir en algo así. Entonces, eso, a razón de, no sé, unos 20 años, por ejemplo, estamos hablando de ganar más de 150 mil dólares. <laughs> Ojo, Estados Unidos, todo esto, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos, pero pues, ¿cuánta gente gana 150 mil dólares en Estados Unidos? Es menos del 5%, muy probablemente, tal vez menos del 10%, no sé, pero, pero es, es un porcentaje pequeño de la población en, en Estados Unidos. Por ahí lo mencionan también el artículo, el, la media en, en Estados Unidos son como de 50 mil eh, o cuarenta y tantos mil eh, dólares al año. Entonces, estamos hablando que la gente está ganando en promedio como una tercera parte de lo que se necesitaría para, para algo así. Entonces, es un porcentaje muy pequeño de la población el que pudiera llegar a conseguir este tipo de cosas. Obviamente, ahora ya no, ya no se puede, peor todavía, ya no se puede con un solo ingreso en, en, en uh -huh. una casa, ¿no? Porque este, pues, estamos hablando de que forzosamente tienen que trabajar los dos padres en este caso y el asunto con eso también es que bueno pues cuál es el cuál es la calidad de vida a nivel familiar si los dos padres tienen que trabajar ¿no? o sea sí pues puesto uno pueden apoyarse mutuamente y lo que sea la, la 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 pero es menos tiempo del que de calidad del que la gente tenía en, en generaciones anteriores entonces pues que eso afecta totalmente cómo se hacen las familias hoy día, que eso afecta totalmente cómo se, cómo se hace en la parte cultural, que eso afecta también el, el asunto del clasismo, sin duda alguna. Todos esos son efectos que vienen de ahí. Hey. Entonces, pues sí, sí estamos en una situación muy diferente a la que estábamos en, bueno, en la que estaban nuestros padres, nuestros abuelos, en ese sentido. Y, y seguro ellos también, o sea, hubo un decremento de una generación a otra, ¿no? claro, sí, o sea los abuelos... los abuelos tenían terrenos, todos, ¿no? exacto, y, y sí, mis abuelos tuvieron siete hijos, ¿no? medio cerro, ¿no? sí, sí, siete hijos, a ver, ahorita tener uno once hijos, ¿no? digo que, que, que si los tuvieras, pues ves qué haces ¿no? pues sí, pero imagínate, o sea no, no, era... sí, no, pues, no. imagínate, mi abuela cuántos años pasó de su, cuántos años de su vida pasó embarazada <laughs> no te pases y peor todavía porque esto es algo que, que bueno pues lo pueden contar las familias porque esto es cierto esto es algo que está bastante bien documentado y era el, el porcentaje de mortalidad de los niños de, no, pues de cuántos niños no fallecieron que no conocieron exactamente de 0 a cinco años el porcentaje llegó a ser algo como el 40%. o sea para que tuvieran siete hijos se tenían que haber muerto cuatro Básicamente. Entonces, o sea, en, en promedio, pues, ¿no? Entonces está muy rudo. Y hoy, por ejemplo, pensamos en, en una persona que lamentablemente pase por una tragedia de ese tamaño con uno. Y, y ahora piensa en, en que esto era la, la norma, eran cuatro. ¿no? Bueno, cuatro de diez, ¿no? Pues imagínate. Qué cosa tan increíble. Pero bueno, es. es es un poco poner en contexto y en perspectiva lo que, lo que pasaba en otras generaciones y cómo lo vemos hoy. Entonces, si regresando al punto de, de las rentas y de, y de salirte de tu casa y todo eso, no es la misma situación. Tendríamos que revaluar a cómo vivimos hoy, no como vivían nuestros padres, nuestros abuelos o la gente allá afuera que se quiere sentir parte del 1% de la población y que en la realidad no lo puede ser. ¿no? O sea, se compran el supercarro, se compran el, este, la ropa cara y, y tienen como una imagen, se, se presentan como alguien que tiene más recursos de los que realmente tienen. Por ahí un, tenía un amigo que se compró un carro muy caro, básicamente como a 60 meses. ¿no? Imagínate cuántas veces pagó el coche. Y además el tipo no tenía dinero para el seguro, todo bueno. Una cosa increíble, pero dices, bueno, ¿por qué te quieres hacer esto? Pues porque quiero dar una imagen de algo que realmente no soy. Pero hoy día tienes las posibilidades de tener créditos que no tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Sí, ni, ni insisto. Entonces, pues es un, es un balance diferente. Ni modo. Sí. Hay que este, sí, por ahí Rainer dice, ya ni hablar de criar un hijo con los dos padres trabajando, ¿no? Sí, no, ese es un tema también súper, súper grave. Cuando dijiste de, este, de tener un hijo, sí, ¿no? Me recordó al, este, a la función de Tirschlet, ¿no? Para que, que no se le puede sacar la transformada de furia precisamente por, por su definición de que uh -huh. en qué estado estaba. Uh -huh. En los estados intermedios. Qué maravilla. Y, Sí, me hiciste pensar en eso. Este, las preguntas no están abiertas, Israel. este Ahorita las metes con el hashtag. Nos quedan tres de las que han entrado de miembros y eh, las vamos este, abriendo. Uh -huh. solo, solo una última cosa. Leí un artículo hace poco. Yo no sabía esto y, y es eh, alguien que me lo mandó, de hecho. Fue un, una cosa curiosa. Eh, hay un ¿Han hecho estudios y, y rastreo genético? Con no. estas mm, compañías que ahora te, 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 te hacen tu árbol genealógico y todas estas cosas, han, han ido descubriendo muchas cosas de, de relaciones entre, entre naciones y comunidades y, y cuanta cosa. Han cachado ya eh, asesinos seriales gracias a estos, a estos tipos de estudios genéticos. Pero me mandaron uno donde, o sea, me causó mucha gracia, pero dije, demonios, esto es súper interesante. Eh, donde decían que aproximadamente 40 millones de personas en el mundo hoy día son descendientes directos de Gengis Khan. Uh -huh. Básicamente es el 0.5% de la población mundial. Descendientes de ese mismo güey. ¿Por qué? Pues porque el tipo arrasaba, ¿no? Tuvo hijos por todos lados. Antes, ahor ahorita que dijeron... Eh, 32 hijos, no, este güey tuvo cientos y cientos, porque pues, básicamente, este, pues el tipo arrasaba con pueblos y, y conquistaba todo, ¿no? Y pues decía, no, le digo, una tras de otra. ¿no? Entonces, 40 millones de personas. Básicamente era como el mega Playboy de, de DNA2, efectivamente, de lo planeta. No tenía tele, dice no tenía tele, ¿no? Pero. Eh. Saludos, Nobilis. Tenía un ejército. Y pues, claramente, si el si el rastro genético está ahí, entonces no puede ser mentira. ¿no? Uh -huh. Así es. Sí, está cañón. Está cañón. Entonces, en resumen, aprovechen ese ciclo antes de salirse de casa si sí pueden uh -huh. y si sí les funciona. Para que no sea tan duro el arranque al inicio, ¿no? Exactamente. O sea, no, no lo ataquen, hay que normalizar que eso está bien y que es una ayuda Exacto. mutua. Sí les funciona a ambas partes. Claro, ahora no hay que ser baquetones, ¿verdad? Y yo no me imagino como, o sea, toda, toda la vida me estuvieron como empujando y presionando. Haz algo, haz algo de tu vida, haz algo de tu vida, haz algo de tu vida. Y hasta cierto punto eso creo que también está bien. Independientemente de si eso es fuera o dentro de la casa o lo que sea, creo que el ser productivo es una cosa importante. Este Siguiente, eh, Finchipollo nos dice: Muchas gracias con tu pre con una este, pregunta de super chat. Dice: ¿Para cuándo trojeando con Rolman y César? No sé, este estaba planeado uno, pero no se ha hecho. Y quién sabe para cuándo sea. este Luego vemos, lo contacto y vemos cuándo se puede hacer. Sí, tenemos por ahí algunas cosas. Sí, esto Ya tiene más de un año porque fue cuando me más, cambié para acá. Más. Ajá. Uh -huh. Fue antes de que cambi cambiara para acá. Según yo sí, ¿eh? Uh -huh. eh... Siguiente. Este, pues muchas gracias. Nos dice: ¿Cuál ha sido su sueño lúcido más presente y cómo le uh -huh. Saludos, Masters. Ya lo he dicho varias veces, así que, Rol, vas tú. Eh... ¿Tú tenido? He tenido varios, he tenido varios, pero hay uno, o sea, no recuerdo exactamente cuál fue el último. Tendría que ponerme a pensar, pero. Pero el que más tengo presente fue uno donde yo me subí a un avión y, y, este, y era como... Era yendo a Japón, si no me equivoco, creo que sí, yendo a Japón. Y, este, y de repente me quedé pensando y dije, ah, esto es un sueño, ¿no? porque pasaban cosas que me sonaban ilógicas. Entonces era así como raro porque, pues... Yo básicamente empecé a manipularlo poniendo a la gente que yo quería que estuviera en el viaje. Entonces, sí, he tenido de ese tipo de, de sueños lucidos, he tenido varios, en trenes, en aviones, en otros vehículos, en coches también, como que es un sueño recurrente que tengo. ¿No? Y muchos de esos han sido, han sido bastante lucidos. Dice Giri, la zafata era Nicole Kidman. <laughs> pues no, era este... Mila Jovovich. Por favor. este Yo, o sea, el que el que sube más presente y lo bueno, ya lo he mencionado, eh, pues básicamente eh, me puse a, a, a volar, me di cuenta, iba caminando en algún bosque o algo así, me di cuenta de, del sueño. Este dije, voy a volar, pero en lo que me concentré es ver el nivel de rendering rotando la cabeza y volteando para distintos lados. Y cayó el frame rate mucho. Sí, sí, sí. No, básicamente no este, pues no, 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 no rendereaba la velocidad que yo esperaba. Y pues ya desperté después. Eh... Y este, así fue como lo manipulé, un desperdicio total. Pues <laughs> Guillermo Yañez, la Zafata era la misteriosa famosa. <laughs> y, Acabo eh, de decir que era Mila Llebovich. <laughs> y no, no, dice, este Imagínate, dice que sí. también le cuentan que en esa época, entre más hijos tuvieron, más trabajadores tenían para la parcela y que el terreno de cada quien era tan grande como pudieran poner un cerco y desmontar. Sí, uh -huh. sí era otra cosa. Sí, totalmente. Totalmente. Uh -huh. ¿Vieron la película Inception? Claro que sí, booking eh... Siguiente y última de este bloquecito, de los que entran de miembros. Bueno, los que entraron ahorita, este. So, o con apoyo o de miembros, dice, hola, tendría rato que no los veía en vivo. Pero ahí andan las repeticiones. ¿Alguna vez los han baneado? Fuera de lo Nintendo de Artemio, dice. El buen Manuel Sandoval, gracias. Mm, sí, creo que sí. Ahorita sí. lo baneamos del chat, a ver. Ándale, ahorita mismo. Pero no, sí, me... sí tuve un van un, un por este en Usenet. Uy. Ajá. Sí, sí tuve un van por ahí. Pero, pues, bueno, estamos hablando de hace muchos, muchos, muchos años. Y básicamente era el banner, no te quiero ver aquí y entrabas con otra cuenta y listo, Pero, pero así de que alguien, de que alguien dijera este usuario no debería estar aquí, sí, eso fue. También creo que me llegaron a patear de algunos de algunos canales de IRC. También. Pero cosas muy así. Nada como permanente o algo así, como, como se estila hoy día. Nada de eso. No, eh. Este. Estoy pensando solo ese de Nintendo. Por más que pienso. O sea, tú le apuntas al, a lo más alto. Le pido ayuda a mi cuate Yoshi y listo. <laughs> Mi gran amigo Yoshi. Saludos, Casiopea. Ya saben, ahí están las ligas en la descripción para sus, sus necesidades de, eh, de Blender. Mm. Un abrazo, Casiopea. Saludos. Gracias. en las redes. Dice Rainy Damián que a él lo baneó Microsoft. Le baneó su cuenta de Xbox desde el 360 sin razón aparente y perdió todo. Rentas digitales, logros, saves, todo lo perdió. Dice que no hizo nada. He escuchado eso varias veces y una de las razones por las que eso sucedía, que no sé si sea tu caso por supuesto, pero IP. es algo que podría sospechar, es que eh, clonaban las cuentas. Oh. Porque, porque así o las era... unidades de disco, ¿no? Tal vez. Ajá, porque clonaban sí. esas cosas, entonces es posible, sí, estoy especulando de, de, de qué podría haber sido, pero es posible que este, quien te vendió, no sé si... Lo hayas comprado en línea, pero una de las formas es que quien te vendió tu Xbox, si no lo compraste en, en, este, en directo de fábrica, pues en, en algún distribuidor oficial, es posible que te hayan clonado antes de vendértelo la llave del, del, este, del lector, ¿no? Esa es una de las formas en las que eso pasaba. Dice Axel Robles que le mandemos saludos a Juan Dorantes Saludos. Este sí, pero más bands, pues no, ni de foros, ni de nada. Lo que han estado mencionando, de, del corazón de mi ex, dicen. Sí. La, la, las IPs sí, pero pues no a no a mí, sino de eso que te asignan una IP aleatoria, y pues ya con eso, este, pues estás baneado, ¿no? Está bloqueada, está. Y pues reseteas el modem y te cambias de, de, este, de cómo se llama, pues de IP. De IP dinámica. Sí, claro. Uh -huh. No, pero Artemio es más, este, es, tú, tú siempre fuiste niño bien portado, Artemio. Sí. O sea, sí, si alguien te baneó, es obvio que el error fue de eso. <laughs> Fue, fue sí. del otro, no tuyo. Era todo un ñoño, siempre. Uh -huh. Todo un ñoño. Pero es fíjate, ¿me recordaste? Una vez me, me castigaron en Kinder. Y fue porque este, llevaba mi gelatina Art y una cucharita. Y, y la metí la, a, la, a la gelatina. No salía, no salía, y le jalé así. ¡pah! Y le cayó a la maestra encima. Uh. Y creyó que lo hice adrede y me castigaron y me dejaron sin recreo. Y yo no me defendí, no dije nada. No. Porque ni siquiera entendí por qué me habían castigado. <laughs> Ahorita me, me recordaste, me, me llegó así el recuerdo que este, mis papás se burlaban mucho de mí porque eh, de niño me gustaba mucho el yo-yo y el trompo también, ¿no? Ah, claro. yo creí que yo-yo hacía -yo, sí, hacer las poses. Sí. Ándale, no, yo-yo, no. <laughs> no este, me gustaba jugar yo-yo. Y entonces, pues bueno, pues empezaba yo a hacer mis suertes y que es el columpio, el perrito y la vuelta al mundo y todas esas cosas que, que, que había. Y me ponía a practicar en, en el recreo, en la escuela y lo que sea. Pero entonces una maestra se molestó conmigo porque pues, yo no estaba poniendo atención, no, no me acuerdo exactamente qué fue. Y me decomisó mi yoyo. Y entonces, pues yo estaba practicando porque tenía como la ilusión de, de participar en concursos. Entonces, ese día llegué a la casa y este, ¿qué tendría? Yo no sé, no, no tendría ni seis, ni cinco años. Igual y seis, sí, pero llegué con, con mis papás y me preguntaron: ¿bueno, y tú tu ¿tú yo-yo dónde está? ¿No? Porque te la pasas todo el tiempo en ¿no? el yo-yo, ¿y ahora qué le pasó? Y este, y les dije: Mi maestra me lo pidió prestado. Obvios, obvios se atacaron de risa. Ay, ¿ahora qué hiciste? no? Y bueno, pues ya. Tiempo después, pues ya me lo devolvieron, pero pero sí, me lo. Me lo habían decomisado. Las poquitas cosas que hice así que me, que me castigaron. ¿Tres uh -huh. Sí, eso también me pasó. Me la. este. Ok. Sí, no, la, la, esa fueron seis veces que me la cambiaron mi consola. Eh, una pregunta. Ahorita. Todavía no tenemos las preguntas abiertas, Josh True. Uh -huh. Este, ahorita las abrimos en un ratito. Nada más hay una pregunta más aquí que entró eh, de miembros. Dice, estimados, ¿cómo se hace un respaldo punto de restauración en Linux de Steam Deck? ¿Algún software en especial? ¿No necesitas nada? Este, te metes al menú, le conectas un eh, disco duro externo por USB-C, le pones backup, pan restore y le picas backup y te lo genera. Pero seguro se puede hacer desde línea de comando y hacer todo con un tarjeteta Z o... Pues, de tu home o de cómo están configuradas las cosas, pero ya está hecho. O sea, uh -huh. Está desde el menú. Te puse la liga en, este, en el chat. ¿no? Uh -huh. Ahorita te arrobo Jesús este, Hernández directamente con el tutorial y las recomendaciones. Muchas gracias. Sí, es, es bastante fácil en general. Steam está bastante bien instrumentado para lo que es. Entonces, si yo he logrado, por ejemplo, pasar respaldos... Este, y cuánta cosa entre mis diferentes máquinas Incluso duplicarlos O sea, por ejemplo, poder tener en mi desktop Tener la instalación de Steam Y al mismo tiempo en una laptop Y que los dos vean A mi este, A mi servidor de almacenamiento Entonces, pues ese tipo de cosas Las puedes hacer porque efectivamente Está tan fácil como un tarjeta Entonces Está bastante simple hay, hay muchas formas de, de hacer esas cosas Y entró Una pregunta más del buen Dante Contreras Que, que pues no llegó desde el inicio, pero bueno, vamos a lanzarla uh -huh. Y este dice Un saludo, ¿qué cenaron amigos? Este, unos chayotes asados No es cierto Este Fue eh, pollo, Unas tortas de pollo rostizado Pero ya la habíamos contestado antes, nada más para los que Entraron después uh -huh. Ya unos churros Este con chocolate y avellana y, este, y un. ¿Cómo se llama? Un café lechero. Un lechero. Uh -huh. sí, de hecho, ahorita que dije lo del chayote, a mí sí me gusta el chayote, un gusto que, que le, le adquiere a mi papá, especialmente pues, siempre me guardaba la semillita, ¿no? Que, uh -huh. que tiene un sabor muy particular. Y pues este, desde chiquitos los, los, los cosía, los partía y me lo daba rebanado y me lo comía. Y pues en el pueblo mi mamá también se servía así. Este, pues el chayote en frío lo picaban y con chilito piquín en, en tangancícuaro y pues eso también pues me gusta uh -huh. eh, pero tengo un amigo el buen, el buen Frías no free ass, Frías, Frías uh -huh. este, uh -huh. que, que en su casa tenían una chayotera uh -huh. y, 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 y no mames pobrecito ya, ya, ya llegaba al punto no sé si vieron el episodio de Real Ghostbusters de, de, de los pollos Estoy mm. metiéndome en paréntesis del paréntesis, pero pero es un episodio en el que hay un tipo que vive arriba de básicamente un Kentucky Fried Chicken y este y pues huele a pollo, y huele a pollo. Y todo el día huele a pollo y se sale de su departamento y está en el parque, ¿no? Y dice, "Es que ya no tolero esto, huele a pollo todo." Y llega una señora, se le acerca y, "¿Hueles como a pollo?" Y pues se le se vuelve loco y hace un este invoca al demonio y y pide que desaparezcan todos los pollos de la Tierra, ¿no? Es, este, es una gran trama esa. Pero mi amigo Frías justamente llegó a ese, a ese punto, básicamente porque, pues como había chayote gratis en su jardín, era, era huevos con chayote, sopa de chayote, chayotes rellenos de queso, chayotes rellenos de jamón y queso, ¿no? Ya era licuado de chayote, chayote, mermelada de chayote, ya, ya era brutal, ¿no? Porque además eran, este, pues bastantes, ¿no? Y, y, y sí, ya lo odiaba. O sea, el huevo revuelto con chayote, ya no sabía qué hacer. Sí, sí, esos chayotes con espinas son los buenos, efectivamente. Gracias, Joy, descansa. Entonces, pues siempre. Y, y luego, pues adrede, cuando venía, iba a casa de mis papás, pues le, le hacían chayotes así. Nada más por fin. <laughs> Un tipazo, además, el frío, así lo conoces, ¿no? Sí. Lo conoces. Encontré una foto, fíjate, donde estamos jugando el Sayas, Frías, tú, un japonés, Almiray, estamos jugando Mario Kart, el Tuchen. Ahí tengo las fotos del 2004, güey. Donde estamos los ocho en un cuarto jugando Mario Kart en GameCube. Jugando Double Dash. Sí, 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 sí las tengo ahí. A lo mejor estábamos jugando, ¿tú crees que en LAN, en red? Sí, claro, estamos usando los dos GameCube. Se ven las dos teles y estamos jugando. O sea, se ven en las fotos. Se ven. Qué maravilla, tienes que rodar esas fotos. Sí, sí, ahorita las busco y te las mando porque las acabo de separar ayer. Justamente fue culpa de Hola Planeta que las encontré. Ah, qué bueno. Porque puso este la foto de los Moais. Y fíjate que de esas fotos solo tengo hard copies. Uh -huh. O sea, no encuentro mis fotos. Todas mis fotos originales no las encuentro. Pero dije, hay un uh -huh. disco duro en el que sé que deben de estar. Y el disco duro estaba dañado, el, el case, lo reparé, lo conecté, y sí, sí estaban las fotos, pero no todas. Faltan unas 100 fotos de ese viaje. Y hay como un hueco ahí, no sé por qué, digo, quizás se dañó el disco y, y hubo que repararlo. Este, pero sí tengo las fotos de ese evento. Nada más no sé si. Y, y bueno, están aquí las fotos de Rapanui, de la isla de Pascua. Ah, tengo que buscar. Eh, ahorita te rolo las fotos. Pero Andá. sí las tengo. Sí, no, digo, no, como hice nada más así respaldo de drag and drop, de, este, de varias cosas, no lo organicé. Eh, tengo que separar dónde están, pero, pero están esas fotos de cuando donde estamos jugando Mario Kart. Qué maravilla. Sí. Quiero esas fotos. Sí, son dos, eh. O sea, es, es, es y eran digitales y de todas maneras tomaba una poquitas porque se llenaba la, este, se llenaba la memoria en chinga. Claro. Dice mi esposa de don bien No importa el tema, los mexicanos necesitan hablar de comida. Sí. ¿A poco allá no, Daniel? ¿No hacen lo mismo allá? Sí. sí. pobre frías, dice yo, se le No antojen. ¿Quién ganó? No, pues ahí ganábamos todos porque nos la... eran rotación y rotación, rotación. Mm. De hecho, deben de estar ahí junto a las islas, de las de la isla de Pascua. Igual y están en ese mismo folder. Para ver si te la rolo de una vez. Va. Este, porque. Porque fue con el japonés. O sea, cuando estábamos en la isla de Pascua, uh -huh. eh, conocí a un japonés no, no están aquí en este mismo folder, conocí un japonés y este, aquí están, ya los encontré y en ese viaje, pues ese japonés que por ahí tengo su nombre, tengo su tarjeta de presentación debería buscarlo eh, pues ya eh, pues vino a México, dijo, pues yo me, dice, yo trabajo en un campo de golf en China, me la paso ahorrando y, y con eso pues viajo y pues le dije: pues vete a México cuando quieras, ahí te quedas en mi casa. Y vino y se quedó aquí en la casa. Y pues por eso salen las fotos, ahí ya te las mandé a rol. Este, pues es más, ahorita se las voy a compartir en el, en el, en el segmentito este de. De cómo se llama? Déjalo, lo ponemos acá. En mi cuadrito que tengo ahí. Este. Para esto. Uf, qué ver. foto, qué foto. A ver, aquí está. Va la foto, ahí está. Si sí sale en el stream. Ahí Qué está. maravilla, sí se está viendo, sí. Ahí está la, la fo una foto, ¿no? Está el Tuchen, el Almiray, el, Mirai, el mi hermano, el Joselo, ¿no? y deja ver la otra. En, en, este, porque esa vez estábamos todos. Tal vez no salimos todos en las fotos, pero sí. estabas tú. Sí, recuerdo, por supuesto. Y su estaba el, este, el Frías. Nada más, pues, pues quizá en las fotos no salieron todos. Bien chavos, dice Joselé Sí, 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 sí. ¿Cuál es cuál? Dicen La juventud. Sí, la juventud, caray. Nos la acabamos en Mario Kart. Sí, ahí se acabó. <laughs> y no, aquí no más se ve una de las dos teles. La otra tele estaba en el piso. Sí, de hecho ahí la está tapando. Se alcanza. Sayas la está tapando. Se alcanza a ver poquitito que, está, que están volteando hacia hacia la otra tele, ¿no? Tu está está ah, hacia el piso, hacia la tele claro. de abajo. Creo que tu hermano también. Ajá. Es una Van Gogh dice, era una Luva, era una Luva Conda de 38 pulgadas 1080i jugando en 2004. Sí. Wow, 1080i en 2004, qué lujo. Sí. Uh -huh. Luva se escribe Lowe, así Luva y era una Conda de 38 pulgadas. Con entrada por BGA, ¿no? Eh, de las que retro jamaba Pues en aquel entonces no sabías, pero era de 100 Hz, ¿no? Lo cual no era tan ideal. ¿Cuántas mentadas de madre escucharon ese día? Muchas, muchas. O sea, no andaban las pistolas, como dicen. ¿Usabas ese volante de gran turismo? ¿Qué, ¡Qué ojo, eh! ¡Hola, planeta! Sí, lo sigo teniendo. Lo sigo teniendo. En esas reuniones que decían que olía torta de jamón. Sí, eh, sí, sí, esas veces. Ajá, efectivamente. ¿Hace cuántos FIFAs fue eso? Hace 20 FIFAs, Luis Armando, exactamente. Hace 20 FIFAs. Igual y te puedo decir la fecha de la foto, ¿eh? Si tienen este metadata, según yo. Mm, su exit. Ajá. A ver. 2004, 13 de febrero de 2004. Fíjate, fue antes de que nos viéramos en Japón. Mhm en 2003 o 2004? 2004. No, este, 2004. No, ya nos habíamos visto un poquitito, una semana antes, creo. Por no. allí es. No es, este, no es muy lejano. Y fue tomada con una PowerFot, con una Canon PowerShot G5. 2592 x 1980 píxeles, 180 dpi 24 bits, eh, F1 eh, medio. Y exposición de un sesentavo para que se viera el CSRT, por supuesto. Qué maravilla. Sí, caray. Otros tiempos. Otros tiempos. Dos megapixelotes. Dos megapixelotes. Sí, esas PowerShot eran muy lindas sobre el planeta. Esa la compré en, este, en un viaje a San Diego, en un Fries. Fíjate. Pues, wow sí. Fry's eran otros tiempos. Otros, eran tiempo otros tiempos. Eran otros tiempos me gustaba mucho Fry's y, y este cómo se llamaba la tienda en línea se llamaba The Outpost The Outpost que era la tienda de Fry's aquí olía el cuarto el cuarto cuando nos iban todos teníamos la ventana abierta güey no mames sí claro sí no no uh -huh. en la lejana época de la pantalla dividida es correcto ya no se usa <laughs> mm. ahora pantalla dividida es porque cada quien tiene su celular y eso sí, es pantalla en la sala, cada quien viendo sus propias Exacto. cosas. Cada quien en su cuarto, en la sala, este, o en el comedor, todo, cada quien en su... uh -huh. Eso es pantalla dividida. Sí, ¿quién es quién? Pues de esa foto que se está viendo ahorita, el de hasta la izquierda es Sayas, el de hasta la derecha es Tuchen. Eh, el que está en el piso es mi hermano. Y los otros dos no estoy completamente seguro. Ahorita te digo. No te puedo asegurar, creo que es Almiray, uno de ellos, y el otro Joselo. Aquí en esta otra que se está viendo en este momento, hasta la izquierda es Tuchen, después es Joselo, luego mi hermano, luego Sayas, luego uh -huh. el japonés y luego Almiray. Sí, ya estábamos más que graduados de la universidad, nada más pues nos seguíamos viendo con frecuencia. Claro. Bueno. Sí, la tele era mi orgullo en aquel entonces, pero hoy en día sería sería mi desgracia. ¿Cuál es su récord de más amigos en un bocho? Dice Daniel bien. todavía no abrimos las preguntas, ahorita las abrimos. Pero básicamente, al la, la ir a la Olimpiada de Química, el profesor tenía un bocho y nos llevó como a 8 en el bocho a la Olimpiada de Física de la UNAM, y en premio nos llevó a las quesadillas de química, de la Facultad de Filosofía, perdón, el profesor de química. Eh, obviamente en los topes nos bajábamos todos y ya este, volvíamos a subirnos después. Claro. Eh, pues sí, en el caso, fueron 13, 13 personas en un bocho. Era, éramos, era para el auto sardina de, este, ¿De, de Reno Ventura. Sí, claro, fue para el auto sardina. Pues, sí, o sea, eran literalmente uno encima del otro y así, y, y, no mames, pero, pero pues Pero se valía, ¿no? Pagabas un coche y entraba todo. Entonces hicimos 13 en un bocho. Este dice Luis Armando que si era la tele que estiraba dos, 720p. 720p no se puede estirar porque 720p es 16:9. Estás es. cubriendo con 480p, que no existía la definición si era 4:3 o uh era -huh. 16:9 y había teles que lo interpretaban como una u otra cosa. Ah. Y sí, el problema era con eso. ¿Cómo estás Ritalin? Saludos. Uh -huh. Buenas noches, igual Víctor Manuel Ron, qué gusto verlos. Este, un abrazo Ritalin, ¿cómo andas? Uh -huh. Uh, pensé que no te gustaba la química Artemi, alguna vez lo comentaste dije que no era bueno en la química pero eso no significa que este que fuese tan malo como los peores de mi generación <risa> 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 este, a las que sí me llevaban este, con intención era la de física y a la de mate pero no era bueno no era bueno uh -huh. eh, en fin Siguiente pregunta. Eh, ¿Qué opina la ciencia de los materiales? Pues la neta. Eh, un poco de Bits nos pregunta, ¿tienen algún amigo masón? ¿Qué opinan al respecto? Pues no que yo sepa. Este, pues creo que de fondo no tiene nada de malo no es una eh, hasta donde yo lo entiendo y disculpe mi ignorancia si no pues es una organización en donde se busca que haya un apoyo mutuo entre la misma los mismos miembros de la organización y entiendo que sus valores van orientados hacia la mejora continua no por supuesto esto pues implica lo que implica cualquier organización en donde haya un apoyo mutuo no eh, que, que pues se da preferencia a los miembros del grupo en lugar de a los externos uh -huh. Es una logia, ¿no? Efectivamente. ¿no? Una logia. Mira, yo, yo no tengo ningún problema con eso, excepto cuando ya es una cuestión como de, este más como una secta, ¿no? Que no estoy diciendo que todos los masones estén en ese rollo, pero, este, o sea, hay cuestiones de facciones de poder, ¿no? O sea, hay, hay, hay evidencia clarísima en, en Palacio Nacional, pueden ir a ver el, el museo en Palacio Nacional, donde pues estaban eh, todas estas cosas que, que vinculaban a Benito Juárez, por ejemplo, no con la masonería, y que durante su mandato en la Cámara de Diputados estaba el símbolo este del triángulo con el ojo en, en la Cámara. O sea, ¿qué pensarías de otro símbolo? De cualquier otro, ¿no? O sea... Y, y, y era más bien un, un tema de facciones, facciones de poder. ¿no? Entonces, pues esa es la parte que a mí no me parece que sea buena, pero este, ya eso es llevarlo por a, un, a un extremo y yo creo que eso es un, un, este, un grupo que potencialmente podría considerarse como élite dentro de un grupo más grande. ¿no? Entonces, hay partes benéficas en todas las comunidades que hacen esto que mencionó Artemio, que es eh, juntarse para tener un, un apoyo y una ayuda mutua. Por supuesto, eso es bueno en todos los casos, en, en este, en principio. Que al final y de cuentas cuenta, es lo que hace un grupo de amigos, si lo quieres ver de total... naturalmente, ¿no? O una comunidad claro, es... o lo que sea, ¿no? Exactamente, la, la junta vecinal, ¿no? Uh -huh. Simplemente, ¿no? Que nos juntamos para poner cámaras. En las calles, hasta fuera de las casas para protegernos, ¿no? O sea, es, es, es algo completamente normal y, y, y bueno y, y saludable. Pero más bien es hasta dónde lo llevas. Eso es lo que habría que cuestionar. Entonces, en, en ese caso, por ejemplo, a mí no me parece que eso fuera tan bueno. En el caso que mencioné de Palacio Nacional. Y lo mismo por otras muchas eh, tribus. Se sí, sea, llámale. llámale Religioso o no religioso, o como sea, que llegan a ser, este, llegan a tener ambiciones muy por encima de lo que es simplemente el hecho de, de tener una. Eh, un beneficio mutuo ya. ¿no? Y se Luis Armando, ay, la ay, secta ay, de ay. los no Pandoras, los búfalos mojados, dicen. Exacto, la lo de los picapiedras. Los, pica los chulos y chulos. Ajá. Eh... Siguiente, lo que vamos a hacer es este: dice ¿Who keep Atlantis out of maps? We do, we do, dice Nobilis. Este, abro preguntas, ¿no? Ajá. En este instante vamos a abrir eh, preguntas, van a entrar 21 preguntas al, a la tómbola y van a seleccionarse 7. Buenas noches a DC y Ali, que anda por acá. Saludos, vayan a ver su arte en Instagram este, y a escucharlos. Un abrazo. Eh. Al fin después de dos horas... ¿Llevamos dos horas? ¿A poco sí? No sé. Tiempo? Ahorita te digo exactamente cuánto tiempo llevamos. Una hora cuarenta y dos minutos. Pues casi. Uh -huh. Ahí están. Ahí van, ahí van. Eh... ¿Qué más hay por aquí? El somero, José, los Saludos a Juan José Vélez. van las preguntas: van 21, ya están. Se hace sorteo, listo, ya están. Se cierran preguntas. Pongo la primera: que dice, ¿qué me recomiendan para quitar el remache de una CPC2? Puesto que necesito insertar el PIC y no quiero. Es, supongo que es el remache original, uh -huh. el que tiene la C de Capcom. Sí. Este, si no es ese, pues no hay mucho que temer yo lo que hice fue utilizar dos pinzas eh, suaves de las este de las pinzas que, de electricista de, de puntas largas corte. y no no de corte de las de las este, de punta de electricista nada más de mm. este, ahorita te enseño okay. cuáles eh, y con esas de cada lado jalar y, y con eso sale este, un macio no están bien bonitas de hecho para los que les interese puse este, un tweet de eso porque me preguntaron hace poquito eso, eso mismo en, este, en tweet, en Twitter a ver CPC2 Artemio, me va a salir primero el este el mensaje de José Cruz, y luego va a aparecer este de las ah caray, no está eh, no, pues va a estar canijo. Este va a estar entre mis tweets. Pero. Ah, pues en media. En media va a aparecer. Y ahorita te la. Aquí está. Mira. Ahí apareció rapidito. Es este, ¿no? Te lo pongo en el chat. Este. Y ese, pues, lo, lo separé. Que está bien bonito ese, ese tornillo. ¿No? Y pues sí, urge que lo quites. Yo, lo, yo ahorita te enseño con qué lo hice. ¿no? ¿Algo más, Word? No, no, no tendría mucho más que agregar. Aquí, está. Aquí te pongo las que usé. Utilicé de estas, mira. Son estas. Eso le jalas, sale, ¿no? De los dos lados. Pero tiene de que estar, la pones en vertical y que sean dos personas. Este con esta, lo más suavecito, porque el metal es muy blando. Y lo, lo mueves y si sí se separa. Este, si sí, todavía tiene el remache por abajo, vas a tener que taladrar el remache por debajo con un dremel y va a quedarte el de arriba este, intacto. Que fue otra solución en los casos donde ya están como oxidados. Mm -hmm. Y con eso salió. ¿No? Sí, pizza, sí, pinzas de punta, dicen. Sí. Efectivamente, son pinzas de punta. Sí, de punta. Si sí, tiene ambos, pues si tiene el de abajo, o sea, si el de abajo, eh, este, pruébalo con estas piezas de punta. Y si no sale con las piezas de punta fácil, porque me han tocado los dos casos, el de abajo que no tiene la C de Capcom, de, de remelearlo y nada más te uh -huh. vas a quedar uno. Y ese después ya se lo pones arriba con plastilina. <laughs> Así es como lo hice yo. No tengo muchas con ese sello, ¿eh? son poquitas las que llegué a conseguir con ese sello. Que nuevamente está bien bonito. Ahí véanlo, se los, puse, se los puse en el chat a los que no. No de qué. Y suerte, Alexei. ¿Y cómo le quitas el serring a la semitsu? Igual, con las pinzas. De hecho, eh, empujándolo. Eh, o sea, empujas la palanca hacia abajo y luego nada más empujas el anillito. Y con cuidadito. Eh, siguiente. Mi disco duro mecánico está al 100% según el Task Manager. ¿Saben si sí le puede reparar en unidades? No, no puedes reparar nada. Este, saca tus cosas de ahí ¿no? y al 100% de ocupación pues no es grave, pero pero saca tus cosas de ahí o respáldalo, pero Concilia no repara unidades ¿no? no, no puedes reparar, tienes que sacar tus datos, cambiar el disco y, y volver a poner uno y, y bueno, ese 100% pues puede ser por muchas cosas, pero si sí, una de ellas es daño ¿A qué se refiere ese 100%? Se refiere a que este el, la utilización del disco, o sea, el tiempo, hay una latencia que, que, que resta del uso de tu, de tu CPU. Y básicamente es eso. Es el, el está ocupado el disco. Y, y no responde lo suficientemente rápido como para que ese porcentaje sea pequeño. Entonces, de ahí sale un poco la correlación. No es que exista como. Un medidor dentro de, del disco que diga ah, estoy siendo utilizado al 100% o al 50%. No, no existe eso. Eso, eso se calcula no, respecto de, de la cantidad de, ajá, de cosas que estás escribiendo versus el tiempo que se tarda en responder. Claro, hay una correlación ahí. Entonces, muy probablemente si estás al 100% es porque o estás haciendo un, un, este, una actualización muy fuerte y estás escribiendo muchas, muchas cosas a la vez, o hay un año. Mm. Ahí les dejo. A ver, otra foto de Nui, les voy a poner ahí. De la isla de Pascua. Ahí sí. les dejo. A ver. Este es de la vista del hotel. De la ventana del cuarto. Qué maravilla. maravilla. Sí. Eh, buenas noches a todos los que van a entrar. Gel, meta el Video, Case Drill. Eh, buenas noches. A ver, siguiente pregunta. Eh, ¿Qué compraron? Supongo que en la semana. Este, un kilito de arroz, uno de frijol, no, este, compré algo, sí, sí compré algo, compré algo para un par de fichas, me quité el pan de la boca para ir y comprar mi cablecito de fibra, este, HDMI, este, ROL1, de, necesito comprar dos, pero compré uno, este, a 12 meses sin intereses, para que deje, para que no falle, a ver... Qué bonita foto, dicen. Pues es que las fotos ahí se toman solas, ¿eh? No creas que, que tengo algún talento. No lo tengo. El, el lugar es, es brutal. O sea, ve eso, ¿no? Te cambio la foto y la foto que ponga se ve bien. ¿Tú, Rol? ¿Qué compraste? ¿Qué compré en la semana? Uh -huh. Este, ensaladas. <risa> este, <risa> que compré fruta. Este, <laughs> eh, no, sí hubo... Ok, déjame pensar. Ah, sí, claro. No, qué cosa. Ni, ni, ni me acordaba. Qué bueno, qué bueno que me lo recordaron. De hecho, compré el libro, que pues apenas salió hace poco, el libro de arte de Standard Chronicles 3. Órale. Y Amazon Japan tuvo a bien mandarlo en un sobre. Ah, mira. Ya sabes exactamente lo que pasó. Sí, sí, pues no, súper bien eso. Puta, entonces llegó, llegó, el, el sobre llegó roto además. Se veía el libro desde afuera. Entonces, no, muy mal, muy mal Amazon Japan, muy, muy mal. Damn. Pues es que ya, también no es política ya de Amazon Japan en general, es política globalizada también para reducir el consumo, y, y, y lo entiendo y está bien, pero, o sea, es, una, es una marranada sí. De verdad Qué, qué barbaros uh -huh. Pero bueno Sí, la, la, la decepción tan grande De Amazon Japan Haciéndome esto ¿Qué te digo? La isla de Pascua es la que pertenece a Chile, ¿no? Esta foto creo que todavía está en Wikipedia uh -huh. No estoy seguro, es un motonui um, Un video ojeando Pues igual y algún día hago un video con las fotos de la isla de Pascua pero pues son fotos de 2004 justamente mm, siguiente foto digo siguiente foto, siguiente este, que si sí está hermoso el libro dice Gabriel el, el libro es bellísimo, qué bárbaro ¿eh? el, el libro está pues sí tal vez podría decir que está al nivel del, del segundo también el segundo es bellísimo igual. <coughs> Que si lo puedes reclamar, o que si lo vas a reclamar o devolver. Eh, sí, claro que lo puedo reclamar, pero lo que no sé es, por ejemplo, una de las cosas que ha estado haciendo Amazon es que pues, te pide que mandes de vuelta el, el, el que te mandaron. Y entonces, si tampoco te da como, o sea, y te dice, primero te voy a dar un reembolso. Entonces, este, pero necesitas mandármelo de vuelta. Entonces, pues, imagínate, el costo de mandarlo a Japón, o sea, todo ese show no sé cómo vaya a salir pero bueno ahí, ahí les voy informando cuando cuando la Chale. sí ya sé qué cosa más espantosa un video ojeando el libro de rol ah claro o sea, eso ya diga el rol no sí claro que sí sí lo podría hacer el dos y el eh, tengo unos tres libros sí entonces este entonces sí sí no no estaría nada mal uh -huh. bien pues ya Siguiente pregunta. Eh, ¿Han visto Ashton o ¿Les gustó? ¿Les gustan los animales, los animes de deportes? No soy tan fan, pero está padre Ashton o No la vi entera, vi algo hace mucho tiempo y nada no, más una vez. este No era mía, la vi en casa de un amigo, el buen Paco, y pues era cuando nos juntábamos a ver anime en grupo y pues bueno, no, no regresé a la sesión para terminar de verla y nunca la tuve. En general, los animes deportes pues no es mi género favorito, pero usualmente no es lo importante, ¿no? Es el, es el, es el setting. Ah. Sí, ¿Tú? eso es lo que. Ashton y yo me parece que es bastante buena. O sea, no, no la seguí mucho. Más que nada por cuestiones de tiempo, pero, pero sí, sí me, me llama bastante la atención. Entonces, he visto manga, he visto anime de Ashton y yo y, y me parece que está muy padre. Pero, pues. Igual es más para los fans de, 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 del, del género, ¿no? Como bien dice Artemio, el, el, no me atrae mucho que sea de deportes, pero en realidad la trama no está ahí. Hikarino Go, mencionan Hikyu, Hajimeno dice, es muy divertida. Ajá, ándale, Siguiente. Dice, ¿qué nos pueden decir sobre dependencias dinámicas contra dependencias estáticas? Y cómo eso es un problema en el software actualmente. Ah, uh, si quieres, explícalo, Rol, y luego yo ya doy mi punto de vista. De, 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 uh, Las dos cosas tienen un valor. Uh -huh, ¿no? Ahorita. ¿qué, ¿Qué significa? Pues bueno, dale, rol, ¿para qué me pongo yo? Dale. Uh, pues es que hay, hay de varias cosas, ¿no? Vamos. No sé por dónde empezar este... Es, pues, empezamos por ahí. ¿Qué es una dependencia dinámica y qué es una dependencia estática? Que, que a final de cuentas, siempre son de dependencias dinámicas, quieras o no. Pero la terminología dicta a una línea muy clara de cuál, cuál es cada, cada una, ¿no? Sí, o sea... Eh... Podrías decir que está relacionado al tema de bibliotecas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, para separar la parte del sistema operativo y, y todo esto, ¿no? Que siempre Ajá. va a estar esa dependencia. Bueno, no siempre, pero generalmente vas a encontrar esa dependencia. Sí, o sea, vamos a pensar en que yo quiero desarrollar un, un proyecto. Es más, lo puedo poner como en, en términos de un motor de videojuegos, ¿no? Este, quiero desarrollar un, un videojuego y lo que necesito es. Eh, este, bueno, no voy a hacer todo el juego yo desde cero, sino que voy a utilizar un motor. Vamos a decir un Unreal. ¿no? ¿Y Unreal qué es? Pues va a ser un, un conjunto enorme de bibliotecas. Entonces, desde el momento en que yo no estoy haciendo las cosas desde cero, yo ya estoy generando una dependencia sobre este, este software adicional que es el, el motor. Ahora. ¿A qué se refiere con dinámico y a qué se refiere con estático? En estático se refiere a que, por ejemplo, yo voy a ligar eh, la parte que yo hice con el, con el motor de una manera bionívoca y eso quiere decir que a lo mejor el binario, incluso dentro de mi, dentro de mi juego, incluye todas las partes de, de este, del motor de Unreal que necesita y es un monolito, es un bloque. ¿no? Entonces... Si yo necesito cambiar algo, tengo que volver a recompilar y reempaquetar y volver a hacerlo todo, porque pues, esa este, dependencia es estática y ahí se queda. Ahora, las dependencias dinámicas son este, lo mismo, pero la diferencia es que hay una separación. Entonces, yo puedo cambiar por separado, tal vez eh, código y funciones que estén en mi propio juego. Y código y funciones que estén dentro del motor. Y eso, por supuesto, no lo voy a hacer yo tal vez, sino que van a ser parte del proveedor. Entonces, a partir de eso, yo voy a utilizar símbolos para conectar las partes que yo estoy eh, este, haciendo en mi juego contra las partes que voy a utilizar del motor. Entonces, de esa forma, mando llamar a esta dependencia y a partir de eso puedo estar. Este, haciendo cosas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si, si quieren agregarle funciones, si quieren este, corregir bugs, si quieren hacer todo eso? Yo no necesito a lo mejor cambiar nada en mi juego, sino que eh, hay una parte dinámica que va a estar cambiando, que está fuera de mi juego, dentro del motor y que este puede cambiar incluso cosas que hasta yo ni sé que existen y hay funciones nuevas que yo ni sé ni, ni me importa si están porque no los estoy mejoras de los algoritmos no, mejoras, ¿no? brutales uh -huh. exactamente puede ser mejoras de performance pueden ser todas esas cosas entonces, pero al final del día yo dependo de que eso exista para que mi juego funcione no entonces digo es un ejemplo súper simplificando pero más o menos podrías decir eso de las dependencias no sé, o que se te ocurra otro ejemplo. Este, de bibliotecas dinámicas. Pues a final de cuentas, ese eh, es un modelo en el cual se busca que. Eh, o sea, el punto principal es lo que dijo Rol al final, que tú no tienes que cambiar tu, tu ejecutable final uh -huh. si se corrigieron problemas en las bibliotecas. Uh -huh. ¿No? O si se hubo, o si hubo avances. Ese es el punto más importante. Y uno secundario es que ocupas menos espacio. Pero no por ser secundario es menos importante. Obviamente hoy en día es mucho menos importante que hace 20 años o que hace 40 años, pero trae sus problemas, evidentemente, porque eh, hay, hay problemas de performance, hay problemas de dependencias, ¿no? que todos tienen solución. Eh, a final de cuentas, a la hora de que, de que se está cargando, se genera la excepción, se busca el, el ligado en la biblioteca, se mete este el código de memoria dinámica y se va. Pero eso está pasando a todo nivel, de todas maneras, en el sistema operativo, con excepciones de lo que está corriendo, ¿no? O sea, es un overhead ligero que vale la pena pagar por las ventajas que está ofreciendo. Claro. Este, otro, otra desventaja que puede tener es que si no, ¿cómo distribuye software? con, eh, con las dependencias, ¿no? Y el más grave que supongo que es al que se pregunta eh, se refieren ahorita cómo distribuye software con las dependencias a futuro claro no es eh, eh, todo eso tiene soluciones actuales tiene cosas que funcionan y es lo que mantiene el mundo funcionando pero es algo endeble o sea estamos dependiendo de, de, de bibliotecas que eh, que pues, codependen una de la otra de la otra de la otra y estamos construyendo un, un, un pues un, un castillo en el aire, ¿no? este y, y todo se siente muy sólido y funciona muy bien, pero pues quita una y se cae todo. Ahora, si lo compilas estático, que es el otro lado de, este de la moneda, es que el ejecutable trae todo lo que necesita para correr adentro. ¿no? Es un bloquezote, un monolito ahí. Ajá, o sea, si MD Fourier es un ejemplo de algo intencionalmente compilado como estático. Eh, no hay una sola DLL, no hay nada de dependencias externas más que el sistema operativo en el que lo compiles. Pero bueno, se distribuye a nivel código fuente. La intención de esto es que un usuario final lo pueda correr sin tener que instalarlo, porque por eso también muchas veces se instala el software en cualquiera de los dos sistemas operativos, porque se buscan esas dependencias y se satisfacen las dependencias con sus relativos pads este, y, y, y para que pueda seguirse ejecutando. ¿no? Se busca, ¿sabes qué? Tiene estas 40 dependencias no puede correr porque no están estas dependencias. están marcadas. entonces instala todas las dependencias y ya va a funcionar el paquete. no. este, entonces, eh, en el caso del estático, está esa ventaja que tú te entregas un bloque monolítico que eh, va a correr en el sistema operativo mientras se soporten todas las apis del sistema operativo cuando ya entregaste el ejecutable. ¿no? Eh, pero, tus dependencias se minimizan, no es de que tenga que bajar tal cosa, tenga que conseguirla que el servidor que tenía FFTW que el servidor que tenía Plotutils que el servidor que tiene libflac ya no existen, ya no encuentras la versión exacta del paquete que, que nuevamente, hoy en día todo eso está muy disponible, pero con que se caiga uno de esos segmentos, pues no puedes compilar no puedes tener las dependencias, etc tenemos una redundancia muy fuerte, pero la ventaja era esa, o la ventaja es esa de hacer algo estático, que puedes entregar algo que vive por sí mismo que es monolítico. Las desventajas son justamente las ventajas de, de, del dinámico. Si hay un cambio en, en las bibliotecas, pues vas a tener que recompilar todo y redistribuir el ejecutable. ¿no? Y esos ejecutables se quedan ahí con los problemas. Entonces, es, es una ida y un regreso este, de las ventajas. En mi caso, como en defuriar se busca eh, que sea una herramienta para preservación, por eso está el enfoque ahí directamente. ¿no? Digo, en, en, en Windows, por gran, el, el gran problema de Windows y por lo que Rol lo ataca tanto es esa gran ventaja: que un binario de hace 25, 30 años sigue funcionando. Y eso o sea, ofrece unas ventajas tremendas a nivel de, mercador, de, de mercado y unas desventajas terribles a nivel de seguridad y de manejo de este. De, de, del desmadre que tienes que seguir cargando en el sistema operativo para que siga funcionando. Entonces, pues todo tiene y la, la política de Apple es justamente la opuesta. La de Apple es todas las APIs de hace tres años se van a la chingada y los que no tengan varo, se me quedan de patitas en la calle. Aquí se cambia rápido y, y vean, o sea, son, son extremos tres extremos de políticas este, con las tres, con las tres cosas y tienen resultados bien distintos. Claro. Pero las tres son intencionales. Uh -huh. Sí, sí, al final del día es una cuestión de diseño, de, de, de arquitectura de sistemas, ¿no? Este, uh -huh. Apple, una de las cosas que más me llama la atención es por qué se les ocurrió hacer por completa su API de 3D, desde cero. O sea, ellos usan una que se llama Metal, pero ¿para qué? O sea, si existe Vulkan, si existe OpenGL, y Usaron Vulkan y OpenGL Por muchos años Entonces es un poco ridículo que que, este, que hagan un API Desde cero Sobre todo además si no lo van a eh, Si no lo van a liberar Para que el mundo lo pueda usar y que, y que entonces O sea, haga más difícil El traerte aplicaciones Que existen en otras plataformas O sacarlos o cualquier sí. cosa Hacia, hacia macOS, ¿no? Porque, pues bueno, por ejemplo, ¿no? Este, pues muchas de las aplicaciones profesionales van a estar escritas en algunas de esas. Están escritas en DirectX, o están escritas en OpenGL, o están escritas en, este, en Vulkan. Y videojuegos también, y cuanta cosa. Y los mismos engines también. O sea, Unreal Engine te va a abstraer esa parte. Tú usas Unreal Engine, y en Windows va a ser DirectX. Pero en Linux, si es nativo, va a ser Vulkan o va a ser OpenGL. Entonces, pero el mismo es. De Unreal Engine para que pueda funcionar en Mac lo tienen que portear a metal, y entonces, pues eh, me llama mucho la atención que hagan esas cosas, ¿no? Como que generan, suena, suena como que se están disparando en el pie. Pero bueno, básicamente es sí, hay un problema fuerte para que entres, pero una vez dentro ya no te sales. También no. también es un gato. pull you back in para los que decían de la. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, pues bueno, no es dar es... dinero porque pueden, es porque les conviene. Mira, todas las políticas de Apple están por eso me molesta tanto. Están diseñadas para agarrarte de las pelotitas y que no te puedas salir. Todas, ¿no? Eh, en fin, siguiente, Rogel. Uh -huh. No me gustan los cambios, mucho menos si son abruptos. ¿Tips para lidiar con eso? a chingate, carnal. No hay muchas opciones. O sea. Lo, yo creo que. Los digo, era, era broma. Porque es algo que yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta, ¿no? Pero hay un cómic, fíjate, de Carmatrón, de, de, de la manual de Riaro y que dice algo que no es original de él, pero que yo fui la primera vez que lo leí. Fue. Eh, la única constante es el cambio. ¿No? Entonces, este. Tenemos que acostumbrarnos. A nadie nos gusta el cambio. A nadie. Nos gusta, nos gusta que, que tener algo de control sobre la situación o poder predecir lo que sucede. Yo creo que la mejor estrategia que puedes tener para lidiar con eso es meterte cambios tú mismo adrede. O no planear días. No tener control. Dejar ir el control de vez en cuando eh, y ver qué pasa. En cosas que no sean importantes. Y ve soltando. Ve soltando. Vete acostumbrando, te va a causar ansiedad, te va a causar este, incomodidad, vas a sentir que no funciona, pero vas a tener que hacerlo. ¿no? Eh, yo creo que es la ruta para que tengas eh, algo de flexibilidad, irte acostumbrando en muchos niveles, porque primero te vas a tener que acostumbrar al nivel emocional y después te vas a tener que acostumbrar al nivel de lidiar con crisis. Y luego a quitar eso que deje de ser una crisis a que sea algo más normalizado entonces solo práctica solo práctica no tiene mucho que ver pero yo lo entiendo la gente que dice no me, me gusta conocer gente nueva dice serban en, entiendo yo por ejemplo yo no escucho música nueva es un punto en el que me siento cómodo acepto muy poca música nueva en mi en mi repertorio y la voy agregando y es mi manera de tener ese control tal vez no 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 estoy diciendo que sea cierto pero es una de esas posibilidades eh, solo suelte que pasen las cosas sí pero ve controlando en qué zonas dice ellos ya que llegas a nuestra edad ya no sentirás lo duro nomás lo tapido de las ya a los 60 años este yo. así funciona eh, si alguien quiere IMAX, que avise tengo cuatro dice Juanjo cambiaron un, compraron un carro automático qué cambios dice sí así funciona saludos Alison pastel qué gusto verte por aquí eh, y si hay música que de nueva que sea genial, te la estás perdiendo. La verdad no me importa yo lo. Tengo. Ese ese argumento es como este, es imposible de todas maneras. O sea, si te vas por ese lado, es imposible cubrir todo. Y son zonas de confort en las que uno se siente bien. No no me interesa estar a la moda en ese sentido particular, pero ya es una decisión específica, ¿no? De hecho, eh, está relacionado con la pregunta que viene, entonces no lo voy a contestar por completo, pero eh, el, el, la, la música es algo que me funciona para pues, relajarme, ¿no? Y pues no me voy a relajar escuchando música nueva, ¿no? <laughs> me va, eso me causa estrés en un inicio, ¿no? En lo que la conozco. Generalmente, no, es un estrés muy controlable, pero poco a poco, poco a poco. Y, y pues lo mismo funciona en estas cosas. Y hacen algo en lo que lo puedo controlar y que no me interesa crecer mi conocimiento en eso. No, no contexto es mi música nueva, dice el planeta. Ajá. Sí, no, no, no es grave. Eh, estamos atascados en los ochentas y varios sentimos cómodos con su música. Pues no es tanto eso, Alex. Y él, fíjate que no es música de los ochentas ni de los noventas. Tengo mucha música de 2010 y 2000 20, tal vez 24, pero es música que yo conocí en 2020, 2024. O sea, en mi caso, en la música, es más que yo elijo o me llega por los caminos que elegí la música que quiero y no que tome el de lo que está popular afuera. Es mi snobismo musical, si quieres verlo de esa manera, aunque no es cierto porque no tengo nada con quien aparentar, ni, ni un espacio en donde eso tenga relevancia alguna. ¿no? Nada más pues me siento cómodo haciendo eso y ya. Entonces, eh, pues, o sea, si yo quisiera hacer eso, sé que el ejercicio que tendría que hacer es, este, por ejemplo, estarme escuchando música nueva todos los días, ¿no? Pero si no te abres a lo nuevo, ¿cómo podrás ser más amigos? Dice, pues hago streams, Ritalin. Si no, no te hubiera conocido, ¿ves? Este, pero bueno, eh, eso, eso, pues, digo, no, el ejemplo era la música. Eh, dice Casiopea que últimamente disfruto mucho nuevas propuestas musicales, sobre todo cuando es ecléctico. de videojuegos super. Qué padre, qué padre que, que puedan hacer eso. este Pero hay, hay zonas en las que no me importa, ¿no? O, o, o cambiar de lenguajes de programación, o abrirte a escuchar, Uy, en todo vas a tener que buscar los cambios. ¿Tu rol qué opinas? ¿Qué opinas de que, Perdón, estaba viendo el chat. Dice, no me gustan los cambios, mucho menos si son abruptos, tips para lidiar con eso. Hmm. Los cambios, pues mira, es que, pues lo único constante en la vida es el cambio, ¿no? Entonces, eh, a mí tampoco me gustan mucho, la verdad, yo cuando me quedo con algo que, que, me, que me parece cómodo, me gusta, me puedo quedar así por años, tal vez, ¿no? Es cómodo. Pero hay veces en las que eso, pues, no, no, no tiene continuidad o incluso hay veces en que eso te está mermando de alguna manera las posibilidades de hacer algo no por ejemplo este, en el trabajo no es que realmente me interese subir de puesto o cambiar de puesto porque pues estoy a lo mejor contento con lo que estoy haciendo pero pues eh, hay oportunidades de carrera que yo tendría que estar considerando para poder este eh, pensar después en, en, en a lo mejor un cambio de, de ingreso o, o aumento de responsabilidades o cosas así que pudieran ser benéficos en, en el futuro para mí entonces si yo no lo hago en los tiempos en los que eso es razonable a lo mejor me estoy disparando en el pie y entonces eso me va a perjudicar en el futuro entonces pues no es algo que yo quiera realmente pero pues es algo que tengo que hacer entonces pues eso, escoger tus batallas. Y si es algo que tienes que hacer, aunque no te guste. Y de hecho, de hecho está muy bien documentado, muy bien demostrado que las personas que más ganan dinero, por ejemplo, digo, no es que esto sea la métrica que, 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 este, que a lo mejor te importe, pero porque decididamente no es la mía, pero es un ejemplo muy bueno. La, eh, la, eh, la gente que más gana dinero en general. Los que tienen los, los o que tienden a tener los sueldos más altos en prácticamente cualquier categoría son las personas que están más dispuestas a hacer las cosas que no les gustan. Hay una correlación directa. Entonces, pues tiene todo el sentido si te pones a pensar, ¿no? que pues es la gente que va a, a sacrificar a más, uh -huh. que va a sacrificar más este su su, cómo decir, su comodidad, ¿no? Para obtener algo que es eh, importante, tal vez para ellos, ¿no? Un puesto, un sueldo, un algo. ¿No? Y eso aplica para todo en general. Entonces, pues los cambios no son malos, los cambios son buenos. No todos los queremos y no los queremos en todo el momento, pero pues hay veces en donde eso tiene que ser y tienes que aprender a pensar en, eh, a futuro y, y si es necesario hacer un cambio, pues no es otra cosa que apechugar. No es otra cosa que. Y además, este, ese, ese cambio se va a convertir en tu nueva normalidad. Por un rato. Claro. ¿No? Este, nuevamente, hay, hay, por ejemplo, algo que siempre les digo y que pues, repito todo el tiempo: siempre que nos preguntan qué cambiarías de tu pasado, siempre respondo nada. ¿No? O sea, en parte podrían decir eso es miedo a, a no cambiar nada. Y por el otro. Es, es, es eh, justamente estar a gusto con los cambios que ya viviste. ¿no? Puedes, puedes verlo y fíjate, puedes irte al punto eh, completamente opuesto de la misma perspectiva con la misma respuesta. ¿no? Eh, terminas aceptándote por imposición. En, en cierta forma, Alex y él puedes decir: eh, puedes, puedes asumir, no, estoy a gusto con lo que soy porque soy la mejor versión mismo según lo que creo. Y por el otro lado puedes decir, no. Qué miedo moverle cualquier cosa, porque cambiando algo, quién sabe qué podría pasar. Y pues claro. las dos cosas pueden ser ciertas. ¿no? Sí, sí, el, el status quo puede ser cómodo y a lo mejor está bien, pero hay veces en que no hay que tener miedo de, de cambiar el, el status quo o hay veces en que es absolutamente necesario. ¿No? Hay, hay una cosa que le, le llaman los, los secretos públicos. Eh, por ejemplo, que es cuando todo el mundo sabe algo, pero nadie se atreve a hablar porque en el momento en que eso se ponga sobre la mesa, inmediatamente va a causar un cambio posiblemente vertiginoso, disruptivo, que, que rompa toda la situación en la que la persona se pone cómoda. Y eso, por ejemplo, un, un, este, un caso que es muy típico como ejemplo de esto es este, cuando. Por ejemplo, eh, todo el mundo sabe que el papá en una casa o la mamá en una casa, o, etcétera, tienen un amante. Y es clarísimo, todo el mundo lo sabe: o sea, hijos, padres, hermanos, abuelos, todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a hablar, nadie se atreve a decir eso en la mesa. Porque en el momento en que, es, en que alguien aborde el tema. Todo el mundo tiene miedo de cuál va a ser la respuesta y saben perfectamente que va a cambiar todo. De pronto ya va a haber un divorcio, de pronto ya va a haber peleas, de pronto va a haber dramas, este, lágrimas, sangre, demás, ¿no? Entonces nadie quiere hacer eso. Hasta que hasta que alguien dice ya estuvo y se atreve, ¿no? Y entonces sí tiene que pasar todo lo que tiene que pasar. Entonces pues hay veces en que por no estar en un cambio, por no por no aceptar un cambio vas a vivir en una situación que podría estar progresivamente haciéndose más frágil. Y entonces el cambio podría ser incluso más violento si no lo, si no lo efectúas a tiempo. Entonces, eso... Todos aplazamos cosas, ¿no? Pero... Correcto, pero ¿hasta dónde y por qué? ¿Cuál es la razón? Es saberlo, ¿no? Ajá. Y estar a lo mejor contento con eso. Y decir, sí, 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 yo no voy a ser la persona que le va a decir a, a este en la mesa a mi mamá oye y ese güey de enfrente qué no o a mi papá no oye y esa chica con la que te vi el otro día o sea yo no voy a ser esa persona pero lo, lo asumo no yo sé que alguien más lo va a hacer porque no quiero o bien al revés no pues me va a perjudicar en tal o cual forma porque pues ya no voy a tener una familia va a ser el escarnio público o este o, o va a causar un problema serio en la economía familiar pero pues hay principios, ¿no? Y, y prefiero esto, prefiero este cambio porque, prefiero incluso el perjuicio porque no va conmigo el, el, el esconder estas cosas versus el, 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 este, el beneficio claro que tendría de quedarme calladote. ¿no? Entonces, de modo, es medirlo, es medir el por qué el cambio, para qué el cambio y cuáles son tus razones para, para no hacerlo o para sí hacerlo. Uh -huh por ahí Rita me mencionó que tenía un jefe que no le gustaba despedir gente, pero era buenísimo identificando el valor de las personas en la cadena productiva y lo mandaban a esas áreas a que viera el movimiento y despidiera gente. Claro. A mí me pasaba igual, mi socio este, siempre eh, odiaba echar choro en los reportes, pero haciendo burla de echar choro, le encantaba la burla, el resultado adornando un texto diciendo mamadas, pues, lo que yo consideraba como basura, terminaba diciendo, no mames, eso está perfecto. Y yo decía, no mames, quién se va a tragar esa basura, güey? Es como, es como en Blade Runner, ¿no? El, en Blade Runner, Harrison Ford quiso hacer exactamente eso, porque el, este, lo obligaron a narrar la película. Ah, ya, ya, sí, exacto, como en la, Él en la Lo quería original. narrar la película, entonces hizo el peor trabajo posible para la narración y a la gente encargada en ese momento, de eso no sé si era un productor o tal cosa, porque creo que no fue Ridley Scott el que lo pidió Fueron Robert los productores Ajá. Nadie lo quería hacer Nadie lo quería hacer y, e hizo el peor trabajo que pudo haber hecho en su, en su carrera y a, y a los productores les gustó mucho y lo incluyeron en la película en el, en el lanzamiento original uh -huh. No, pero aquí era Drede, o sea, ya era de A ver, güey, vamos a arreglar este reporte No, no mames, que sufrimiento No quiero hacer eso No quiero sacar esa parte de mí, la odio eh, En fin, siguiente pregunta eh, El entretenimiento activo Se distingue del pasivo solo por la actividad física Ojo Ojo, ojo. Eso de entretenimiento activo y pasivo es algo que nada más hemos puesto aquí informalmente. Este, no hay ninguna parte formal ni definición fija. Eh, ¿Cómo se diferencia entre uno y otro? Pienso en el proceso de interpretación que interviene leer o el cine. A lo que me he referido con esto es un entretenimiento en el que activamente esté yo creando, programando o produciendo o reparando o construyendo, etcétera, al entretenimiento en donde nada más estás consumiendo. Que ojo, un consumir un libro, consumir un juego, tienen una parte muy pasiva, unas más que otras, ¿no? Eh, consumir este, un RPG, consumir una serie, puedes consumirlo de manera activa, puedes consumirlo de manera pasiva, pero indirectamente yo puse esa línea entre cuando estás tú creando algo para divertirte, o eh, reparando, construyendo, programando, etcétera versus consumir la obra de alguien más. Y no tiene nada de malo, y es necesario encontrar un balance que te funcione a ti entre cada una de esas dos. ¿no? Y sí, el proceso de interpretación de leer o ver el cine es muy importante. ¿Qué, ¿Qué nos dices, Roy? ¿El proceso de qué, perdón? No de, sí. este, de, de interpretación que interviene al leer o ver cine en la diferencia de, pas de entretenimiento pasivo y activo. Totalmente. Como, uh -huh. O sea, sí, el, el cine lo entendemos como un, como un este entretenimiento pasivo, ¿no? pero no necesariamente es así entonces o sea hay, hay un análisis y hay una cosa que puede ser activa a mí me gusta mucho por eso cuando termino de ver una película me gusta mucho ponerme a platicar de esto ¿No? este incluso hasta la, la vez que vimos a sumi <laughs> nos pusimos a platicar con todo y que Aldo la odió uh -huh. este, en realidad pues hay muchas cosas rescatables hay muchas cosas interesantes que puedes decir de esa película qué es la razón por la que yo quería que la viéramos juntos Básicamente, entonces ahí es donde deja de ser un entretenimiento pasivo. ¿no? Hay una razón de fondo donde la película viene siendo solo el pretexto para, para tomar este, eh, temas o para abordar cosas que, que son las que queremos compartir. Dice ah, Luis Armando Ibáñez que tiene toda la razón y es lo que también hemos tratado de recalcar: que me falta ese balance. Con el entretenimiento pasivo te inspiras a crear entretenimiento activo. Completamente de acuerdo, es necesario. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, claro. Sí, sí, sí. Dice Aldo ahí, terrible. No, Aldo, tienes que ver la 2, la 2. La 2. Love and Duty. Encontré mis subtítulos de Innocence también en el escudo. No sé si todos, pero. Mm. Ahorita Qué que están bien. diciendo. Eh. Alguien quiere ver una película contigo, pues es, sí, pues bueno, yo, yo considero que ese es, o sea, no le veo, sí lo hago, pero no le veo mucho chiste a ver la película solo. Sí lo hago, nuevamente, pero trato de hacerlo con más personas. Exacto, no existen procesos totalmente pasivos y fue lo que traté de dejar claro Casadril. Uh -huh. Igual y no fui muy bueno, pero traté de abrir con eso. <laughs> no, Raúl Díaz, espérate. Este, pues abrimos más preguntitas, como ven. Sí. Pues ya nos vamos. No, adelante, adelante. A Hoy ver. yo creo que vamos a terminar eh, yéndonos un poquito más temprano, porque empezamos temprano, pero este, pero sí. Órale, ya están. Otras preguntas más. A ver qué entra. Y se cayó la aplicación, a ver. A ver si sigue tomándolas y yo les digo ahorita. Si no ahorita les digo que repitan. Sí, sí sigue tomando las preguntas, tal vez no entraron todas. Ahí van, ahí van. Eh, no estoy completamente seguro, sí, sí van. Eh. Uh -huh. No, sí se mantuvo, sí se mantuvo Aldo, sí se mantuvo José. Como, como usa puras excepciones, se levantó. Ahí van las preguntillas: 18. Y ahorita es el sorteo, lo dejé igualito. Ya está el sorteo, ya están las preguntas. Va la primera: dice Rolman, ¿qué opinas acerca del Battle Pass y los baneos a mods de Tekken 8? Ay, te que noche. Platicamos un poquito al inicio de esto, ¿no? uh -huh. de, de las decisiones que está tomando Bandai Namco. Pues entiendo, de hecho, Jarada lo puso de una manera muy clara y muy franca, muy directa. Creo que está muy bien que sea tan honesto. Jarada eh, puso en Twitter: Dijo, a ver, señores, estamos hablando de que si un juego, un juego como este, no puede existir si no tiene el soporte económico directo de los fans. Entonces, pues vamos a hacer lo posible para monetizarlo, básicamente. Y le ha ido muy bien. O sea, vendió mucho más de lo que, de lo que vendió eh, en su momento Tekken 7. ¿no? También vendió ya más que Street Fighter 6. Vendió, por supuesto, mucho más que Street Fighter 5. Entonces, es un juego que, al que le está yendo bien. Pero el asunto es este, que por tratar de mantenerlo vivo, ¿no? Este, con todo el sarcasmo con el que lo dijo Artemio hace rato, que está vivo, ¿no? este, con, con, con todo eso, pues están tomando decisiones que desde el punto de vista comercial podrían hacer a lo mejor algo de sentido, pero en la realidad hacia el fan, hacia el, el jugador, pues son decisiones que cuesta mucho trabajo tragar. Una de estas cosas es el, el Battle Pass. ¿no? Lo que están haciendo es que están poniendo, este, tú, tú les estás, les pagas básicamente para que te den contenido adicional, ¿no? ropita y, y, y cosas, y, y bueno, también los personajes y, y todas esas cosas. Este, y hay como eh, también el asunto de que puedes comprar cosas con dinero este, real con dinero real o cambias por, por dinero dentro del juego. Y hay cosas que puedes comprar con, solo con dinero del juego jugando y ya. Y hay otras cosas que este, puedes eh, comprar solamente pago. Bueno, no es compra realmente, porque son DLCs, pero este, solamente puedes obtener pagando dinero de verdad. Entonces, pues si sumas todo esto, la verdad es que eh, para mucha gente el valor que está ofreciendo... Eh, Bandai Namco en Tekken hecho con todas esas cosas no lo vale no, no, no es no, este, corre, no corresponde a los precios se está pasando muchas cosas, se nota por supuesto que hay una este, que hay un interés comercial muy claro de parte de, eh, de parte de los productores y, y la gente en, en Bandai, el mismo jarada lo ha mencionado o sea, incluso tal vez el riesgo de que de, 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 de que tengan represalias internamente para, de, de, en la empresa contra él, porque ha sido muy franco, muy cándido con eso. Y pues bueno, eso, pues lamentablemente, si, si no lo hacen bien, si no piensan muy bien cada movimiento, entonces van a terminar alienando a la gente. Y eso no está padre. Eso le pasó a Capcom. Eso le pasó a Capcom con, eh, con Street Fighter V. Y a 35 se murió básicamente en el primer año por eso. Se tardó muchos años en poder recuperar más o menos de, de ese golpe. Y sería muy triste que le pasara eso a, a Tequenocho. ¿no? Este, están cometiendo, sí, errores, pero espero todavía estén a tiempo de, de, de arreglarlos o de repararlos. Siguiente, después de tanta tristeza, saludos a Mask Ninja que nos pregunta que si le recomendamos la Pandora Box o la Blue Elf. Yo le digo que me lata más la Blue Elf porque soy fan de Lord of the Rings. Ah, de Blue sí. Elf. Sí. Siguiente. Mm, vayan a ver el canal de Mask Ninja que tiene ahí One CCs de Arcade. Acaba de poner un nuevo trailer para su canal. Es haber escuchado que para hacer las cosas se necesitaba el tiempo, los recursos, el deseo y el conocimiento. ¿Por qué sería importante cada uno? Digo, limitándolo a estos, este, pues el tiempo, porque si no nunca lo vas a hacer. Los recursos, pues el tiempo es un recurso. Entonces se refiere específicamente al a dinero, quizá la libertad económica para hacer algo o el pago para poderlo estar haciendo, ¿no? Y pues eso creo que es autorreferencial en la necesidad. El deseo creo que es importante porque es lo que te va a impulsar, si no es por necesidad, a, a hacer las cosas, ¿no? Eh, que no te lo dejes a medio camino. Uh -huh. Y el conocimiento creo que es el que más te puede ayudar, pero el menos importante de todos estos, porque lo puedes adquirir sobre la marcha, pero lo vas a pagar con tiempo, con, con dinero o con parte de tu ímpetu de querer terminar las cosas si no lo tienes. ¿no? Y fíjense, estaba este, viendo una entrevista eh, que le hicieron a Paola Vera hablando de México 1921, este juego que va a salir y les dejo por ahí ahorita la, la entrevista, este, y hablaba de, de algo que todos sabemos perfectamente. Que eh, cuando no sabes lo que vas a enfrentar, o lo que vas a hacer, o lo que implica lo que vas a hacer, te avientas a hacerlo. Y si hubieras sabido de entrada lo que implicaba, no lo hubieras hecho. ¿No? Digo, ella, ella dice que sí lo hubiera hecho de todas maneras sabiéndolo. Pero es, es, es un gran impedimento tener la experiencia porque sabes a lo que te vas a enfrentar y vas a decir, NEL. No le voy a entrar a ese desmadre, ¿no? Les comparto la entrevista aquí en Twitter para que le echen un ojo. Está muy interesante. Y el juego se ve muy interesante. Es este. Uh -huh. habla de historia de México y te ponen los zapatos de un reportero ficticio en 1921, uh -huh. eh, en donde entrevistas y visitas entrevistas a figuras públicas, visitas lugares este, históricos y hay mucha investigación histórica de todo lo que está sucediendo. Entonces, échenle un ojo al juego, vean el trailer, si les interesa el tema, pónganlo en su lista de Steam y es un desarrollo que está hecho ...pues con, con mucho corazón. Eh, échale un ojo, man échale un ojo. Claro. Este, ¿Qué opinas, Rol? Pues es un tema complejo, o sea, eh, eh, para todo lo que vale la pena en la vida tiene que haber un sacrificio, pues a eso es a lo que se refiere la frase, ¿no? Eso es lo que significa literalmente. Cuando dices que algo vale la pena, es porque tienes que pasar una pena para que algo valga, ¿no? <laughs> o sea, básicamente. Entonces, eh, pues es eso, depende de qué quieres, todo, todo cuesta, todo es tiempo, todo es trabajo, todo es esfuerzo, y, y pues más bien es una cuestión de escoger tus pues, batallas. Correctamente, ¿no? Escoger en qué es lo que quieres gastar tu tiempo. Entonces, por ejemplo, ahorita que menciona Bartemio de esta entrevista, eh, mucha gente me pregunta, ¿no? Y me lo han preguntado aquí, ¿por qué no fue músico, por ejemplo? ¿No? Y. Sí, y es bueno, es de rol. Sí, correcto. Pero eh, la razón por la que no fue músico, y eso es algo que, bueno, obviamente mis padres me cuestionaron toda mi vida, amigos y toda la gente, me cuestionó parejas todo el mundo me lo cuestionó en, en algún momento y una de las razones importantes es porque yo veía desde afuera el nivel de sacrificio que tenían que vivir mis padres para poder estar en esa en ese ambiente en ese medio en esa profesión entonces era algo que, que para mí en ese momento no valía el, el, el enorme sacrificio que yo veía. Yo decía, es que, o sea, sí es muy bonito, me, me encanta la música, me llama, es algo que, que a la fecha siento que me falta desarrollar mucho esa parte. Siento que es algo, y me arrepiento mucho de no haberlo eh, hecho con la suficiente, este, no haberle dedicado el suficiente tiempo y esfuerzo en toda mi vida. Que rol no, Pero... quiso sí, no quiso hacer, rolas. Sí, exactamente, no quise <laughs> hacer rolas. Y entonces... Pues sí, es, es, es feo eso, ¿no? Y darme cuenta que es algo que sinceramente sí me falta mucho y sí, y sí extraño y, y, y que además también, pues ahora que mis padres ya no están, me hubiera encantado que ellos, o sea, darles un regalo así, ¿no? De, de miren, o sea, es algo que sí puedo hacer, ¿no? Y que ellos se pudieran verme tocando bien un instrumento, no como las, las cochinadas que hago, pero eh, el asunto es realmente ese sacrificio yo no veía que, que me el, el sacrificio que se requería o se requiere para algo así o que yo hubiera tenido que poner no me hacía sentir que eh, que valiera el, el, el la recompensa que iba a tener y por supuesto eso al revés pasó con la tecnología no es que sea menos matado ¿no? Este, trabajar en sistemas, pues bueno, le estaba comentando a Artemio que este, eh, ayer dormí tres horas. ¿no? Entonces, y bueno, me dormí eh, después y todo, y pude, pude recuperarme, pero, o sea, por sacrificios también aquí en, en el trabajo que, que desempeño tengo muchos sacrificios y los he tenido en, en mi vida, pero, pues, ¿la diferencia cuál es? La diferencia es que. Aquí yo sí sentía desde niño que esto es lo que yo quería hacer y que el sacrificio que iba a poner iba a valer la pena al final. Y esa es la diferencia fundamental. Saludos, Alejandra, que, que es nueva en el canal. Dice: ¿De qué va el canal? Este, de viejitos hablando, gritándole al micrófono. <laughs> Exacto. De, este, ahorita vamos a sacarla este, latina. Para hacer este como en Twitch. Ándale. El hot top. El hot top. Exacto. Sí. Un abrazo, saludos Alejandra. De achaques físicos, sociales y económicos, dice la planeta. Uh -huh. y viejitos, sí. Puro sesentón aquí, veneno matrix. <laughs> Puro este. Puro inapam. Exacto, exactamente. Puro inapam. Viejitos en hot top. Exacto. Para la artritis. <laughs> Viernes de perforar tarjetas, Ándale, exacto. <laughs> exacto, viejitos en hot tub. No, Alejandra, no vas a ver ni qué es perforar tarjetas. qué horror, la mayoría aquí del chat tampoco dice Rita. se van a poner playeras verdes para que les pongamos de fondo el logo de Sega. Ey. <laughs> Soy el más viejo de todos, dice Vampire Salt. No lo sé, vampire, no lo sé. Tal vez está practicando el vampirismo, justo. Nos <laughs> sea, acongestamos para tramitar el aforo. No, pues ese, ese ya lo tienes tramitado. Espero. <laughs> Espero. Este. Viejitos en fuga, dicen. Ándale. Puro viejito aquí, Ale. Puro viejito. Quejas y achaques. Siguiente. A ver, pues estábamos hablando de lo que era importante para hacer proyectos y nos movemos. Eh, y a mí me tocó de 5 un cuarto en adelante. Igual a mí, Alexiel. Uh -huh. eh, bueno, viniles, desde viniles, almacenar este, juegos en vinil. ¿En, en cassettes. Eso, claro, eso sí me tocó hacerlo. En audio cassettes. De hecho, utilicé primero audio cassettes que discos flexibles. Uh -huh. Mira que sí, que sí, que lo vio en historia de la computación. Mira. Que sí sabe lo que es. Eh, hacer máquinas de Turing desde cero es mi pasión. Muy bien, qué bonito. Vale. Eh, ¿Cuántos años durará un juego de 3DS hasta que la memoria deje de funcionar y por qué se degrada? Es imposible saber cuánto tiempo va a durar. Eh, sabemos, o sea, de lo poco que tenemos, por ejemplo, sabemos que un cartucho de Atari 2600. Dura 45 años. Eso lo sabemos como un hecho. ¿no? Ahora, porque ha pasado. No puedes saber lo que no ha pasado en los sentidos. Puede haber aceleración, la acelera, aceleración de, de, este, de envejecimiento del material, etc. Eh, pero no sabemos cuánto. Ahora, el problema y la desventaja entre las cosas son más nuevas. Puedes decir que están fabricadas mejor. Puedes. ¿No? También puedes hacer el mismo argumento hacia atrás y decir que antes las hacíamos mejor, pero la realidad es que son cosas más densas. Y cuando tienes cosas más densas, significa que hay más, pos más, más cosas en el mismo espacio. Eso es lo que significa una densidad mayor. Entonces, cuando hay más cosas en el mismo espacio, es más posible que una de ellas se dañe. Deja tú en el mismo espacio cuando hay más cosas. A nivel generalizado. Entonces, un cartucho de TI-10 tiene una densidad muchísimo, muchísimo mayor que un cartucho de Atari 2600. ¿No? Y que un cartucho de Sega Genesis después, de Super Nintendo, de Nintendo 64. Entonces, es más probable que se degrade un cartucho de Nintendo 64 a un cartucho de Atari 2600 si fueran fabricados con la misma tecnología. Que no lo fue. Uh -huh. Pero. En esas claro. condiciones es más probable que se degrade la intensidad de 4 porque tiene más puntos posibles de fallo. No, no, o sea, nada más por estadística. Claro. Aunque sea más nuevo. es un, Seguro hay una gráfica que podrías trazar en donde pones qué tanto afecta que sea más nuevo, qué tanto afecta a la densidad y va a haber un cruce. ¿no? Y ahí es donde pues, las cosas van a dejar de servir. Uh -huh. Tal vez podrías predecir no un poco esto. Podrías, es. sin duda alguna, pero no lo sabes ahora. Porque se degrada, porque todo se degrada. Estamos peleando contra entropía, todo a final de cuentas... Eh, pues mira, vamos a hablar de un cartucho. Las caídas le afectan. Cada vez que se cae, imagínate cómo es esto por dentro. Son miles, si no millones, si no billones de capacitores o de puentecitos que conectan una cosa con otra. Y esos son microscópicos. Y cada vez que se cae, esas cosas vibran. Y si vibran, o sea... Ponte a ver si el sol se come la pintura de tu coche. ¿Cuántas veces tienes que volver a pintar la reja de tu casa? ¿No? Este, ¿Qué le pasa al resorte? ¿Qué... ¿Cómo ves tus lentes, no? ¿Cómo se van degradando tantas veces que las abres y las cierras? Es daño mecánico. Y ese estrés mecánico también le pasa a estas cosas por, o sea, por el uso. O sea, cuando tú usas algo, se calienta. Y cuando se calienta, se estira, se expande. Y cuando se enfría, se comprime. Y cuando tienes esas expansiones, por el simple hecho de estar puesto en tu, en tu librero y está la temperatura del sol cambiando. A tu casa y tu casa, el aire y el aire del cartucho se está expandiendo y se está contrayendo. Y todos esos estiraflojes van a terminar por partir de la madre a rayos cósmicos que caen y atraviesan cada una de estas cosas y van a destruir cada una de esas partículas poco a poco. Van a irlas separando y las van a ir moviendo de lugares. Eso es un sistema dinámico, nada es estático, nada es para siempre. El simple hecho de usarlo lleva fricción y en la electricidad va a. Esa fricción va moviendo los electrones del lugar y van dañando los canales más usados. ¿no? Yo por eso no salgo a sol, para no degradarme, dice Alejandra Mench. <laughs> ¿Y los rayos gamma, Alejandra? ¿Qué vamos a hacer contra esos? Eh, los neutrinos y los. Eh, bueno, eso está más difícil. Pero, <laughs> pero seguro también afectan. Ey. este, Déjale que ni se preocupe, el pinche sol va a explotar, dice Maskman. Exacto, unos, son unos cuantos miles de millones de años, pero va a explotar. Ah, sí, sí. Se va a expandir primero, antes de explotar, y nos va a comer si no movemos la Tierra de, de la órbita en la que estamos. ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas de que preocuparse. Pero bueno, por todas esas cosas y muchísimas más, temperatura, humedad, nuevamente los golpes, el simple movimiento, el uso natural, el dejarlo almacenado. El cambio de humedad, cada vez que entra agua y absorbe agua, cada vez que se expande y cambia la temperatura, entra agua, y cada vez que se reduce, pues se reduce, y esos son todos los cambios porque cocinaste frijoles en tu casa. ¿Mm? Entonces, todo se desgasta. Uh -huh. eh, las fluctuaciones cuánticas. Entonces, no debe darle sola mi cartucho Boktai. Ni a ti, carnal, ponte boteador. <laughs> Qué buen punto ese. Eh? <laughs> O sea, eh, Bokutai está hecho específicamente para que lo destruya el Sol, porque lo necesita para funcionar. Yo quería paz y terminé estresada con esa pregunta. No, sea, <risa> <risa> es, es, este, no que no que aguantábamos el cambio bien chingón todos. No no pues no, no. No, no no no. No se que el se destruye, solo se transforma, todo se transforma todo el tiempo. Sí, así es, Metal Box. Uh, y si le pongo protector solar, ni vea mis cartuchos y consolas, pues es una opción, pero mejor ponles otro tipo de protectores. Sí. Mm. Gracias, el abuelo. Dice este canal si sí vale la pena suscribirse, aprendo más aquí que en la escuela. No, en la escuela seguro aprendes mucho más. Seguro. Nada más es que le pongas la atención. A mí me gustaría volver a aprender todo lo que no aprendí en la escuela que dejé ir mm. entre los dedos. Mm. Mm -hmm. Yo todo lo que olvidé, me encantaría recordarlo. El, el japonés Artemio, eso se nos. Ah, o... ese ya se me fue. Qué horror. Uh -huh. Me eh... estresa cada vez que pienso en eso. No, a mí no. Todo eso, pues sí. Pues tomé otras cosas a cambio de. Eh, siguiente. Sabor de nieve de garrafa favorita. Mm. Lo peor, cuando pienso en nieve de garrafa, lo primero que pienso es en beso de ángel. Y, y no, me, no, no me gusta, ¿no? Si lo olvida, Eutanasia, dice Aldo. Sí, Oye, no ¿y si no te acuerdas de esa aseveración? ¿Qué vamos a hacer? Tequila, dice Alejandra. Peso de ángel, tequila. ¿Qué es la nieve de garrafa. Uy, este hola planeta. Mira, aquí en el centro de la ciudad. En el centro del país, lo que hacen es que ponen, es, o sea, las garrafas se refieren a unos recipientes, pues no cónicos, pero ver los barriles de Donkey Kong, de Donkey Kong Country, algo así, pero en chiquito, llenos de nieve, que giran y los ponen, ya sabes, sobre hielo con sal para hacer el efecto de congelador y que se mantengan. ¿no? Y la nieve se prepara allí. Uh -huh esa es la nieve de garrafa y está en una esquina y, y le ponen que una encuesta vamos a ponerles una encuesta pero cuáles son las opciones que les pongo a ver si sí. vamos a poner limón beso de ángel de rosa pétalo de rosa o cuál ponemos ah la de nieve de queso va a ser Ajá. Sí. Mira, mi abuelita me enseñó a hacer la nieve de garrafa ah sí hacía nieve de limón sí eh, me ponía a darle vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y mi prima y yo así de, ah, ¿por qué nos pones a dar tanta vuelta? ¿No? Eh, a ver, ¿no? A ya ver, ya a la media hora, ábrele tantito, a ver. Y ya lo veíamos ay, güey. Entonces ya, ya fue que dijimos, no, sí, sí, sí. <laughs> sí queremos seguir haciendo, ¿no? Y nos tenía dando vueltas en una palangana llena de hielo. Teníamos este recipiente en medio que es, era la, la garrafa, ¿no? y, y dándole vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que sí. se iba haciendo... Se iba en las paredes, por supuesto, ¿no? Se va pegando, ajá. Se va pegando en las paredes. Y, y, este, y nos quedaba, mira buenísima la nieve de limón. Eh, gracias, el abuelo, que, que lo conocido de Atomics Life. Eh... Dice este que se aprende bastante en las transmisiones pues mira es un canal de entretenimiento no de aprendizaje pero entre todos y con el público que tenemos que es muy amable con nosotros este aprendemos por ahí menciona la de mamey sí yo prefiero la de mamey la de leche quemada estoy completamente de acuerdo carmo Trainfrey. este la de queso de la de limón este las de alpuyaca menciona cortex este grosella queso tequila sí sí hay nieve de queso como danonino dice serban similar eh... Que la leche comida es horrible, pero buena, no, así sabe bien. Eh, ¿Qué más salió por ahí? La de Mamey, Guanábana, este. Limón con leche, que más de eso no lo he probado, Uricen, y suena, suena peligroso. Sí, 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 claro, sí tengo raíces de Michoacán. Cebadina. Déjame ver. Eh, porque mis raíces son de este, la zona de Tangancícuaro. Mmm. Ciudad de León, dice la cebadina. Bicarbonato de sodio con uno de los. A ver, déjame ver. ¿Por qué? Mm, no, fíjate que no la conozco. Piña, jamaica y bicarbonato. Órale, muy interesante. No la conozco, eh. Mm, limón con un chorro de Coca-Cola. No, pues ya un flotante. Que rol siempre compraba para hacer flotantes. Sí, sí, sí. Es qué tristeza, porque cuando iba a tu casa de pronto, este, esto hasta antes de la pandemia, eh, pasaba por, este, por una eh, heladería, una de una, una, la, gran heladería, pero ya la cerraron lamentablemente. ¿Centrificada? Este, sí, caray. En la pandemia tronó y este y bueno, pues eh, me gustaba mucho llegar. Con mi, con mi bote de, de nieve de limón para que hiciéramos flotantes es la única forma en, en la, la que, que tomas Coca-Cola con gusto en la que Coca-Cola con gusto, efectivamente yo uh -huh. sí, sí. siempre recuerdo eso cuando veo un flotante la única forma en la que lo tolero uh -huh. este, dice Rita a mí me gusta el helado de menta con chispas de chocolate mi mamá dice que para eso mejor como pasta dental <risa> 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 eh que en Uruapan, órale, Uruapan no es muy bonita, mucha gente la consume porque es muy fresca. Gracias Paul, descansa, buena noche. Y siguiente, vamos a ver. La encuesta va ganando el limón por un margen considerable. Mm. Eh, pitaya dice oh la Planeta. Saramuyo. Mm, una grosería. Ah, la de zapote, sí como no. Mm. La zapote es particularmente buena. Mm. La nieve de garambullo con zapote negro es de mis wow. preferidas. ¡Wow! El chocolate con mandarina. ¡Wow! Esa sí no la conozco. Casi si saliste muy fina aquí, ¿eh? Chocolate con mandarina es buenísima cuando hay. Pero nunca le he probado chocolate con mandarina. Tengo un árbol de mandarinas. Entonces debería Muy buenas. Que... Yo necesito robarte más mandarinas. ¿En serio? Sí, sí. ¿Ya te acabaste los, los 14 kilos o no sé te Duraron como dos semanas. Güey. A la madre. Y me sirvieron un buen porque cuando bajaba con hambre para comer cualquier porquería me chingaba la mandarina. Güey. Sí, y sí es importante sacarlas porque las, las que Las que se las están llevando son todas las ardillas de por aquí. Pues también, qué bueno, pobrecitas. Claro, eso sí. Pero hay que hacer nieve. Pues que, que se las que aprovechen. Sí. Así es, así es. Sí. Dice John Espíritu: Solo es todas esas mandarinas. Sí, se llevó así una caja en 12, mil... kilos. 12 kilos. Eran fueron 14 kilos, sí. pero, pero fueron 12 kilos entre limones y mandarinas o solo de mandarinas. Solo Porque mandarinas, no? solo mandarinas, verdad? Sí. sí, pero no, o sea, duraron un ratito. Qué bárbaro. Uh -huh. Descansa, Ángel Ortega. Buenas noches. Uh -huh. Uh -huh. Que si, no. le, que si le echas algo a la mandarina, un taquín. ¿Así como va? Pues no, la mandarina es deliciosa, Ajín. así como está. Tajín, sí. No le pongo Ajín absolutamente. De hecho, no, ¿eh? O sea, fruta a la que le llevo a poner algo, deja pensar. No, a la fruta casi nunca le pongo nada. O sea, si la compro en la calle, pues sí. El otro día en la calle me compré este un mango y pues sí, con su tajín, ¿no? Pero suelo comérmela como va. Ajá. Derecha, la fruta sí, derecha. Que a ese árbol de mandarinas se subió el gatito. No, el árbol de mandarinas medía no. a tres metros, al que se subió mide casi 10 Hay una diferencia bastante grande. Muy grande. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Tarta de mandarina, wow, eso de estar muy bien. O esas gelatinas de mandarinas que hacen en, eh, que se ven en los videos japoneses, ¿no? Que las ponen todas así ordenaditas y luego lo cortan y se ve así. Oh, qué rico. Sí. Ya me, ya me dio hambre. Sí, carajo. Eh, siguiente. Toma agüita mejor. ¿Cuántos años durará un juego de 310? Ah, volvió a salir. Qué raro. Estaba dos veces. Deja la borro. Debe haber sido Espacio. cuando tuvo el, el problema este. Esto, ¿no? Porque se supone que las elimina. Eh, mermelada de mandarina, sí, pero pues el azúcar o la planeta sí se pone ya más loco y en mermelada. Ese es el asunto. Estar desayunando diario así tu, tu pancito no, con mermeladas. Y le quitas toda la fibra. O sea, puedes mantenerla cuando la haces casera, pero no es lo mismo. Claro. Eh, es lo mismo. La ensalada, sí, sí, con mandarina sabe bien. Claro que sí. Mm. Siguiente dice ¿Por qué usas Fortran en el de Fourier? ¿Lo sigue usando la gente? Está escrito en C no en Fortran. Este, <laughs> Pero pues sé que me estás diciendo viejito. Este, Fortran. Maskman. sí sí sí. Pues es que él usa puro este ¿no? cómo se llama. M novia, yes. él, él vive con eso entonces tiene que tiene que atacar no. con Fortran. Me encantaría okay. saber Fortran, ¿eh? Debe, tal vez, en lugar de ponerme a aprender Rust debería aprender Fortran, nada más por gusto. Yo tuve esa opción de niño. Cuando aprendí Basic y ya empecé a decir, bueno, ya el Basic como que ya lo estoy empezando a superar, pues solo tenía tres opciones. Tenía Fortran, Cobol y ensamblador. Dice que okay. tiene bibliotecas de Fortran. Mira, a okay. este, lo que sí, exactamente. Fast, este, la Fast Fourier Transform este, tiene eh, bibliotecas de Fortran en su. Este, pues, tiene interfaces para que la puedas utilizar desde Fortran. Y no le apagué todas las bibliotecas a, este, a FFTW. Supongo que bajaste la versión 1.12 que compilé hoy. Y sí, sí se sigue usando Fortran bastante. Bastante eh, no, relativamente, ¿no? Claro, no, no, no compares con Cobalt, pero sí se usa mucho. O sea, siempre en tu Linux casi seguro tienes instalado un Fortran si utilizas GNU. Eh, los, los compiladores básicos vas a instalar Fortran. Uh -huh. Lo vas a tener instalado. GW Basic, mi lengua materna, dice Vampire Soult. <coughs> Yo inicié con sí. Basic, ahí pasé Pascal y luego C. Igualito, Alexiel. Bueno, Basic, luego ensamblador de calculadoras, Pascal y luego C. Uh -huh. mm. GCC Fortran, G4, or G Fortran, ¿no? ajá, ajá. GF70 y algo, ¿no? Es algo así se llama. Aquí tengo LibG Fortran, estoy viendo en mi, en mi, este, mi propia instalación de Linux. LibG Fortran está este G Fortran Gcc G Fortran este HDF 5 Fortran tengo aquí están hasta los, los perfiles para, para hacer este, para usarlos en BIM Dice Massman que si hemos, usado computación, hemos hecho computación científica con números de precisión arbitraria. Fíjate que estuve muy atraído a migrar en Fourier a utilizar bibliotecas de números de precisión arbitraria. Pero cuando vi el nivel de precisión que tenía con, con, con flotantes con doubles de 64 bits y vi lo que podía medir, dije, no, ya, esto es absurdo. O sea, puedo, puedo detectar cuando una tarjeta de sonido... Al principio creí que era sumamente arrogante y no le hice caso y lo ignoré por uno o dos años, uh -huh. hasta que me regresó el tiro por la culata y me demostró que los números que estaba entregándome de resultados, la, los cálculos con precisión de doble de 64 bits, uh -huh. me podían decir errores de nanosegundos en el driver de una tarjeta de audio. ¿No, uh -huh. ¿No te dan la madre los errores? Estoy usando muchísimo, muchísimo más precisión de la que necesito para el nivel que estoy usando más pan. Es como si te, si te pones a ver mi, mi pedantez en mi código fuente y ves que yo defino PAI por mi cuenta para doble en el include, por, por mamón, por pedante, por desconfiado, por lo que tú quieras, está definido con cuatro decimales más de los que utiliza la NASA. Y eso es completamente innecesario. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque. porque tenemos los números, tenemos las herramientas y se puede. Y no le pesa nada. Pero puedes hacer que sea más rápido si simplificas y lo haces al nivel adecuado. Y eso sería mejor. Nada más es el, es el anal retentiveness que está ahí para que se retuerce saldo Que hace que. Este. Si está ahí, me siento responsable de no echar los números, ¿no? Te va a decir Aldo, me estás salvoreando. <laughs> Mira que Van Persault dice: Implementé en Delphi transformas de Fourier para análisis de vibraciones en rectificadores cilíndricos. Qué fregón, Van Persault. Qué fregón. Eh, eh, ahí, Pascalito. Uh -huh. Es, es, este, hemos contestado muchas veces esa pregunta, Poncho, ahorita las preguntas están cerradas, pero métete al buscador. Ahí, aquí en el programa, en la descripción, viene el buscador, le das clic y buscas eh, empezar a programar Linux, lo que sea, y te va a aparecer, y hemos hablado de eso, horas. ¿Te van a banear por el uso de matemáticas exageradas? Sí, sobrado. O sea, desde la carrera peco de eso, pero sé que no tengo que hacer. Pone más precisión, pena. pero el español dice. Buena, buena, pisada, buena está bien, pisada. Está bien. Está bien, está bien. Una de cal por todos los que van de arena. Está bien. Está bien <laughs> pero no lo voy a hacer. ¿Sabes? Es que es muy curioso, pero mi español ha empeorado desde que conozco a Aldo. Por la intención de chingar. <laughs> Tengo la palabra en la punta de la lengua y digo, no, no, está escuchando. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no, sí. Eh, sí, sí, yo he usado este en mi trabajo eh, porque desde que empecé en la industria eh, empecé a trabajar con el sector financiero, y entonces sí, por supuesto, es muy importante el sector financiero y era muy importante en los noventas no utilizar punto flotante. Número uno porque ni siquiera era el mismo estándar en todos lados. Ahorita ya existe el estándar de IEEE, el 754, pero no solamente eso, sino que en realidad, pues para la precisión de ese entonces y, y, y todo, pues sí era una cosa terrible. Yo trabajaba en una empresa muy grande que se llamaba Digital, que después compró este um, Compaq, y de, después también con chico. HP. ¿Qué partida de madre? Qué partida de hocico, pobrecito Digital, tan maravilloso. En fin. Sí, pero eh, una de las cosas que, que se podían hacer ahí, que eran importantes en, en este Digital, bueno, era un fabricante, entonces era un fabricante de computadoras y de equipos de, muy grandes, e incluso también se metió un tiempo a las PCs, yo tengo una PC por ahí Digital. Entonces, eh, el asunto con esto es que, pues imagínate, o sea, podían... O necesitaban hacer cálculos para insumos y cosas, partes, todo lo demás, que en almacenes, por ejemplo, o en facturas, o vete a saber, donde tenían que medir, pues, naturalmente siendo un fabricante, tenían que medir hasta el costo de los tornillos, ¿no? Entonces, eso en las conversiones peso dólar, o en, en descuentos, en protecciones de precio y una cantidad enorme de cosas, pues una imprecisión repetida millones de veces, porque no es ninguna cosa rara pensar en que un fabricante tenga millones de tornillos, eso se magnificaba muy rápidamente. Entonces, pues cosas que eran a lo mejor eh, milésimas o diez milésimas o millonésimas de, de, de dólar se convertían en. En cientos o en miles de dólares, de pronto, de fallas de cálculo. Entonces, pues eso requería que se usaran enteros. Entonces, había, partías el número en, en, varias, eh, en varias partes, digamos, en el entero después del. Bueno, el entero antes del punto y el entero después del punto, por ejemplo. Entonces, pues bueno, de eso requería que pues repensaras tus algoritmos y requería que pensaras cómo se hace la aritmética y, y el. El, este, los rebases ¿no? para poder eh, este, afectar un número cuando rebasas del otro lado, etcétera, todas esas cosas era muy interesante. Entonces, ahí aprendí básicamente de cómo se hacen estas cosas. Dice Alejandra: dice el único problema con los puntos flotantes grandes es cuando empiezas a hacer cosas turbias, como multiprocesamiento y llenado. Cálculos y asignaciones mucho más antes. Eh, digo, esto que está diciendo Alejandra es muy cierto y lo que eh, dice eh, eh, el buen Massman, pues tiene que ver con que el error lo vas recorriendo, como decía Rol. ¿no? Y cuando estudias métodos numéricos en la carrera, o no sé si todavía le sigan dando métodos numéricos, aprendes lo que es el épsilon ¿no? y entiendes cómo eso junto con las imprecisiones del método numérico, tienes que irlas corrigiendo poco a poco. Obvio, en una carrera lo ves a un nivel superficial, ¿no? como, como en cualquier carrera. Pero cuando te metes en eso y tienes que andar corrigiendo, pues vas a, vas a tener que aprender técnicas. En MD Fourier, la técnica que se utiliza, pues básicamente es una especie de redondeo este, constante cada cierta cantidad de operaciones a un grado de decir, bueno, voy a recortar estos... 80 decimales que vienen después de estos 20 decimales porque solo están metiendo más ruido que ayudando. ¿no? Y esas cosas están bien estudiadas y este, puedes seguir las mejores prácticas para llevar a eso. ¿no? Eh, pero son aproximaciones. A final de cuentas, el punto flotante es un método, eh, es, 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 iba a decir, un hack, es un estándar. Que sirve para que tengamos un balance entre una representación adecuada y un desgaste de memoria no tan este, brutal. ¿no? Entonces, eh, es una aproximación a final de cuentas. E y meten un error calculado, intencional, por esto del epsilon. No hay la misma sí. distancia entre cada número flotante. Se van alejando, van avanzando y tienes que entender y saber eso. ¿no? Y básicamente, vas a números. Ajá, y números que no existen, ¿no? O sea, tú internamente no se va a poder representar el número exacto que quieres. Uh -huh. Pero eventualmente la, la suma, resta, multiplicación de todo eso se va a promediar al mismo tipo de error. Que ya sabes cuál es el más menos de tu precisión, ¿no? Uh -huh. En fin. Eh, siguiente. Y última del bloque. Dice: ¿ya hicieron el respaldo de los livestreams del canal? No. no, nope. Deberíamos. Hablábamos de posponer cosas, ¿no? Sí, caray. Necesito <laughs> necesito escribir, a lo mejor un es posible, yo creo, ¿no? Hacer un este No se necesita, ya está el programa Jet de, Jet de Downloader funciona muy bien en todos los sistemas operativos. Ah, pero puedes, o sea, pero a lo que te refieres, por ejemplo, que yo pueda hacer una consulta a la API para que me diga todos los videos y luego todos esos videos pasarlos por el o sea, si ¿sí llega ese nivel, a poder decir, sí. hazme el dump de un canal completo. Sí. Ay, güey, no, pues sí, lo voy a probar. Sí, ya, quería, sí. yo, ya estaba yo pensando y era parte de la hueva. Y hace el... eso, o sea, hace por playlist. Por lo menos lo hace por playlist. Y pues el canal sí está bien organizado en playlist. Uy, no, bueno, me acabas de. A ver. Bueno, en fin. Yo con eso es con lo que paso a podcast, vida entre bits y cosas así. O sea, lo uso para eso. Y, y, y Rolman Artemio, que no lo he hecho, no me han venido a regañar. Recientemente. Mm. Dice: a mí me toca eliminar ruido de señales analógicas por medio de aproximaciones con ecuaciones polinómicas. Pura diversión, Alejandra, a todos mis respetos. Mm -hmm. Luego me enseñas, porque yo sí si no tengo ese, no tengo ese background. Estoy, estoy muy, muy este, piedra en esa área. Mm. Es muy interesante lo que está diciendo Alejandra, justamente. El ruido de señales análogas, sí, sí. Eso es y no. cuantizar otro. el ruido, darle forma. Claro, darle no. forma, hacer el, el noise shaping. Exacto, para decir dónde no me va a afectar. Uh -huh, uh -huh. Qué bonito es eso, la verdad. Uh -huh. Sí, felicidades, Alejandro. Uh -huh. Sí, qué fregón. Y pues ya se acabaron, son las 1.48, Ruf. ¿Quieres otro cachito rápido? Unas, unas poquitas. Antes ¿Cuántas pongo ya... a ver? No, con unas, unas cinco, tal vez, ¿no? ¿De, ¿De cuántas? De, de, que hace de... rato puse siete de veintiuno y se llenaron. Pues son cinco de diez, ¿no? Cinco oh, de sí. diez, así. Democrático. Democrático. Cinco. Oh. cinco oh. de es once rapidito. para que esté, para que esté disparejo y le, le, le dé algo a alguien que, que, este, que lo quiera dividir, exacto. Ya está. Exactamente. Un rápido ya se me cuenta dice Alejandra, espérate, no. Ahí van las preguntas, 5 de 11 van a quedar. Método de Newton, tu este amigo, Rushkuta, Surismullen. muy Tan tan Ahí van, ahí van. Están las preguntas y listo, se cierran. Quito esto y lanzamos la primera. Eh, ¿Qué nos pueden comentar acerca de Jonathan Blow y sus ideas? Lo admiro mucho, respeto muchísimo su trabajo. Este, está súper volado, si quieres verlo de esa manera. Sí, este, creo que tiene razón en lo que dice. Que pueda lograr lo que alardea que va a querer lograr. Ojalá, estaría increíble. Pero no lo sé. ¿No? Turro, ¿cuál fue la pregunta? Perdón, me estaba viendo aquí el, el, el chat. ¿Qué nos pueden comentar acerca de Jonathan Blow y sus ideas? Ah, mira, eh, eh, tiene ideas súper interesantes. No estoy de acuerdo en todo, todo con él, pero este creo que es una persona que tiene eh, las tablas, tiene el carisma. Tiene la, la, el carácter también, la capacidad de proyectar lo suficientemente bien su idea y de defenderla, incluso a veces a capa y espada, como para que este, te cuestiones y digas, y o sea, ¿será que este amigo de verdad tiene razón? ¿no? A, a, si empiezas tal vez cuestionando alguna de las ideas que, que él propone, ¿no? A veces se le pasa un poquito la mano, pero bueno, no sé quién era, si era Scott Wild o era, no me acuerdo quién era, pero. Que si no estás este, haciendo enojar a la gente de vez en cuando, es porque en realidad no estás haciendo nada bueno de tu vida. Básicamente es, es, es un poco lo que define a, a Jonathan Blog. ¿no? Está picándole la cresta a la gente, está este, agarrando de piñata el avispero, ¿no? De repente. Y no lo hace mal. Creo que. Yo mismo me, me, me he llevado un par de comentarios. Hemos intercambiado algunas cosas con. Este, los, no sé, en los últimos 15 años. Le dijo, Gradius es una mierda, cabrón. No, voy, ahí sí voy. <laughs> ahí sí le pasa algo. Pero. <laughs> este, eh, yo mismo con él he tenido algunos comentarios en el, en el pasado donde hemos intercambiado algunos puntos de vista y no hemos estado necesariamente de acuerdo. Entonces. Pues, pues es alguien a quien respeto, porque sí es, sí es alguien que, que bueno, tiene, tiene todas las tablas y, y tiene muchísima experiencia. Y ha demostrado, ¿no? Y ha demostrado, y además es alguien que se atreve mucho a experimentar. Entonces, o sea, no es, no es que se clave, y, y bueno, también concuerdo con muchas de sus ideas, ¿no? Él tiene, este, ha, ha, se ha pronunciado eh, muchas veces en contra de muchos paradigmas modernos de, de, la, de la computación. Se ha quejado de los modelos de, de este, programación orientada a objetos, se ha quejado de, de compiladores, se ha quejado de, de abstracciones, se ha quejado de un montón de cosas, en las que evidentemente estoy, estoy de acuerdo con él. Que aquí mismo también nos hemos quejado a veces de esas cosas, ¿no? a veces lo, lo han escuchado. Entonces, bueno, creo que, es, creo que es una persona que es bastante influyente, tiene también su club de fans, básicamente. Hay mucho, mucha banda que lo sigue y que, y que se pone a postear o se pone a hacer videos de ah, Jonathan Blow dijo esto y se ponen ahí como a construirle alrededor, de, explicando lo que este amigo quiso decir, porque lo dijo de una manera que, que le erizó la piel a todo el mundo, pero no a ver, ¿no? Vamos a, vamos a este, explicar un poquito mejor qué es, lo que, qué es lo que quiso decir y tratar de aclarar para, para la gente. ¿no? Y hay gente alrededor del que, que se encarga básicamente de traducirlo. <laughs> que bueno, eso también es una marca de que, de que es una persona realmente influyente, porque lo mismo puedes decir de Karmak también. Entonces, tal vez está una, desde mi punto de vista, ¿no? para mí, quizás está una rayita o dos abajo de Karmak. ¿no? En, en el nivel de respeto que le tengo como, como programador y, y como persona influyente en la ciencia computacional moderna, pero este, pues sí sí es una figura que respeto. Hey, siguiente. Uh -huh. eh, Mi HP Elite 200 y quiero poner más RAM, lo que pregunté la semana pasada, es que tengo cuatro sockets de 2 GB, o sea, tienen cuatro sockets con cuatro sticks de 2 GB cada uno, con cuatro palitos. Y quiero comprarle 2 de 8 para aumentar la RAM a 16. 2 de 8. Ok. ajá. Se podrá o poner 4 de 2. Mira, lo que te respondimos la vez pasada fue que tienes que revisar el manual de tu este de tu mother, pero pues nos estás poniendo aquí el modelo. Desgraciadamente pues estamos en el stream y nos vamos a tardar en este en ver la información, a ver si la puedo encontrar, si es que está publicada. Uh -huh. eh, dice que la memoria máxima son 16 gigabytes uh -huh. eh, pero no dice eh, cuál es la forma entonces tendríamos que consultar el manual pero de que de que está este de que si sí te va a soportar 16 totales si sí te soporta 16 totales uh -huh. nada más no dice cómo ahora por si son cuatro slots lo más probable es que te pida cuatro de cuatro Sí, si llega, si llega hasta 16 O sea, 16 sí. es el máximo que soporta Exacto Entonces, Mira, aquí sí te eso. dejo el, este, la liga Para que trates Exacto. de ver Es que bueno, también pasa otra cosa Que a veces este, pues Los motherboards Pues tienen eh, Dual channel uh -huh. Entonces a nivel eh, Y a veces no tienen quad channel, por ejemplo Entonces solamente eh, Hacen switch entre Single channel y dual channel y a veces sí pueden entre dual channel y quad channel. Entonces depende un poquito de eso. Sí, sí aquí está. Bien. Ya encontré la, en, la, en el sitio de HP, buscando rápidamente, te aparece la respuesta y necesitas 4 de 4. Ok. Ya aquí lo respondió directamente HP. Entonces este, necesitas 4 de 4 fuerza, no te va a soportar 2 de 8. Exacto, si son máximo 16, no soporta las velocidades. Es correcto. Pero ya te lo respondió aquí soporte de HP. Y lo máximo que soporta son 4 de 4 GB. DDR PC 310600. Ahí está la respuesta. Sí, es, si es DDR3, pues eso es memoria de hace unos 10 años, tal vez. Uh -huh. Un poquito más. Puede ser. Uh -huh. Lo cual no necesariamente está mal, depende para qué las uses, uh -huh. pero, pero pues. Sí, es memoria un poquito vieja, lo cual eh, mencionamos también la vez pasada, ¿no? Me decía Artemio que es muy barata ahorita. Sí, sí, es muy barata, Entonces, pues eso es el camino. O sea, antes de que suba. Y ahí tienes John Speed, la respuesta. Uh -huh. Corre Doom, dice, dice Alejandra. Muy seguramente corre Doom. Sí, no. Pues yo utilizo una, una máquina relativamente similar a esto, ¿no? Y estamos haciendo los streams con eso, porque las expansiones ayudan muchísimo. Para que te horrorices, Doom corre en 4 megabytes de RAM. No estamos hablando de 16 gigabytes, no, estamos hablando de megabytes. Yo tenía una PC que era mi orgullo y tenía 8 megas. Y por supuesto corría Doom 2 de maravilla. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, imagínate, estamos hablando de 2.000 veces. 2048 veces, para ser preciso Mi, mi PC de, de corrido Así uh -huh. Siguiente uh -huh. eh, Sin ánimos de ofender ¿Por qué están tan gordos? No, podrían abordar la idea Si no <laughs> lo van a hacer bien, no lo hagas este, Siempre cuando, cuando veo esto Me acuerdo de, ese, de aquel video De Trino en el, haciendo el doblaje del submarino ese, sí, era, era, era. sí ese video pero cuando dice este pues salí cómo te fue en la prueba de hiv no no me acuerdo cómo era y dice pues salí positivo como en toda en la vida este pues mira eh, si no lo vas a hacer bien no lo hagas la verdad es que si nos guiásemos por esa máxima no estaríamos aquí eh es, muchas veces es lo que uno piensa. Honestamente, por eso nunca me puse a hacer este streams yo antes, ¿no? Yo me cuestiono. Yo me acuerdo cuando veía a Oscar haciendo sus streams en 2007-2008 y se ponía a hacer música, ¿no? Este, a streamear este, su música y sus intereses. Y estaba tan adelantado en ese sentido a la curva de lo que socialmente estaba aceptado, porque incluso yo mismo lo veía y decía, no mames, qué ridículo, ¿no? o sea, quién te va a estar viendo eso y a veces sí lo ponía de fondo a veces no pero pues era simplemente no era aceptado socialmente no no era ni siquiera que ya él sí le latía porque él pues vamos a hacer esto le atraía estar en la bola de, la, de lo que estuviera de mame esa semana no y le atraía como a... ligar no como ligar en internet igual ándale no uh -huh. que es este... un momento que ay con la conociste en internet cómo crees no no, pues igual, este, cuando yo conocí a mis amigos en los foros, pues me preguntaron a mis papás, ¿y él de nuevo lo conoces del metro, papá. Pues no, qué chingados le iba a decir que en el foro se iban a espantar más. ¿No? Eh, el, el asunto de todo esto es que por eso no nos pusimos Rol y yo a hacer streams antes. O sea, de pues no, no lo vamos a hacer bien. Si se acuerdan, no nos iba a producir Score BG, ¿no? No lo hacíamos nosotros. Porque pues Ajá. no lo íbamos a hacer bien, no lo hacíamos. Si sí, ya había gente que lo sabía hacer mejor, ¿no? Dice yo sale Todas las conocí en internet. Ahora entiendo, carnal, ahora entiendo. No, ya es de lo más normal. Sí. Del MetroVlog, dice Alejandra. MetroVlog, ándale. Saludos, Joller600. De Fantasy Star Online, de exacto. Fantasy Star, yo sí saqué muy buenos amigos de Fantasy Star Online. Exacto, ahora somos los viejitos ridículos. Y, y, y también pues me pongo a ver el setup de un par de fichas. Pues no estaba bien hecho y no está tan bien hecho como puede estar. Pero si no, no saldría. MD Fourier no me hubiera aventado a hacerlo porque yo sabía que no lo iba a hacer bien, pero nadie más lo iba a hacer. ¿No? Y a raíz de usuarios que han creído en ello y que hacen sugerencias de cómo mejorarlo para que no esté tan mal hecho, pues ha ido mejorando. Entonces... Y está relacionado a lo que decimos, no de que el juego eh, esté mal hecho, ni, ni mucho menos, pero Paola decía lo mismo, ¿no? De haber sabido no te metes en ese asunto. Y, y tiene todo que ver. Yo creo que está bien decir esto cuando sí sabes hacer las cosas. O sea, si sí sabes hacerlo y vas a hacer algo mediocre, pues chale, mejor no lo hagas, ¿no? Ah, claro. O sea, vas a estorbar, y en ese sentido, la frase... La entiendo y la respaldo, ¿no? ¿Vas a hacer un favor y lo vas a hacer mal? Pues mejor dile que no. ¿no? Uh -huh. O sea, si vas a joder más la situación, no lo hagas, pero esto nuevamente es por quedar bien, por otras circunstancias, y socialmente uh -huh. cambia muchísimo la interpretación de la frase. Ahora, bueno. si te vas a meter a hacer algo que no sabes hacer y te pones esto en la cabeza, pues no vas a terminar haciendo lo mejor si sí hazlo, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿para qué quieres, no? Para. Para, este, para aprender? ¿no? O, 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 ¿O quieres este, nada más por, por, lo, por las risas, por los jajás? ¿no? O, 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 ¿O cuál es la razón por la que estás haciendo algo que posible, potencialmente vas a hacer mal? O sea, yo voy a Evo sabiendo que no voy a ganar, pero me voy a divertir. Voy a aprender, voy a ver este, cosas que me van a asombrar, me van a partir el hocico de maneras que, que voy a respetar, ¿no? que voy a decir, ah, yo quisiera jugar como ese güey. Y, y lo he hecho muchas veces. ¿no? Pero, pues, o sea, ¿qué gano? Me divierto, aprendo, este, son cosas que me interesan, punto. Tengo claro que no lo voy a hacer, entre comillas, bien. Que pues yo no voy a estar jamás en el top 8, top 6 en, en Evo. ¿no? Y estoy consciente y estoy claro y estoy contento con eso. Difícil. Cualquiera podría decir, no lo hagas porque lo vas a hacer mal. Pues, pues no. O sea, me voy a divertir, voy a pasármela bien, voy a aprender algo, voy a socializar con gente que tiene los mismos intereses, voy a, a obtener algo de ello. Va a ser productivo para mí. No estaríamos haciendo streams. Uh -huh, exactamente. No, no, no me habría dedicado a lo que me dedico hoy. No, si hubiera dicho eso. Este, sí, por ahí dicen que un par de fichas tiene su encanto, ver la arquera, el sonido de fichas, los botones, pero se ha ido construyendo, ha ido creciendo y ha ido mejorando. Uh -huh. Gracias a Roll, gracias a Hertz, a la comunidad, ¿no? A Ritalin, etc. Eh, dice este Cranberry, hey, pero la mesita está de lujo. Exacto, pero la mesita no estaba cuando empezamos. Uh -huh. ¿No? <laughs> dice Yolotl entrale al Mortal Kombat hasta yo le he entrado al top 10, bueno pues es que no hay, es que es difícil que haya 10 personas que se lo tomen en serio <laughs> dice el abuelo, creo yo que no hay que ir con esa mentalidad siempre a lo que sea eh, que a lo que sea que me meta tengo que ir con la mentalidad de que soy bueno y lo sé hacer ah, bueno también, también, o sea, es, entiendo, también pero pero también es mentirnos o sea hay que saber que es mentirnos porque sé que no soy no soy el mejor no lo sé, simplemente, o sea, no, no lo voy a pretender en nada soy el mejor. Como, fíjate, estaba diciendo este una, una buena amiga, puso en su Instagram que eh, mm. eres el, el mejor en ser tú. Y esto es algo que, esas, esas ideas me gustaban muchísimo a mí cuando tenía pues, como 8 o 10 años, ¿no? Era de esas cosas que hablábamos, había una pregunta que no entró de la filosofía, que siempre, siempre eran esas, esas autorreferenciales, me llamaron mucho desde chiquito. Y por eso terminé con que el Sheribag y con todos los sistemas auto, este, apuntadores a sí mismos, etcétera, todo eso me atrae. Pero a final de cuentas, eh, pues, pues sé que no soy. Eh, o sea, soy el que tal vez la va a cagar mejor. Para eso tal vez sí sea el mejor, ¿no? Este, en fin. Sí, pero no quedó, Raúl Flores, no quedó tu pregunta. Mete la pregunta, ¿no? Pues no quedó aquí la justicia. La justicia aquí, democracia. Sí. Eh... Dice el abuelo: Lo que sé que me meta, tengo que ser chingón, porque si voy con la mentalidad de que voy a perder, eh, siendo un chingón, voy a perder por pensar negativo. Pues mira, está bien, si te funciona, está bien. Yo voy con la mentalidad de que voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero no de que soy mm. un chingón. ¿No? Claro, claro, o sea, son cosas diferentes, ¿no? O sea, entiendo bien ese, ese rollo porque sí. tiene que ver con la motivación. Tienes que hacer el coco wash, ¿no? Como decían la generación de mi papá. Ajá, si pienso que voy a ser malo, entonces mejor no lo hago, justamente. Uh -huh. Entonces, pues ya nunca, nunca te superaste. Pienso que, que yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y voy, e, e insisto, voy a tener un mejor resultado. Creo que eso es, eso es clarísimo, o sea, se entiende perfecto. Pero, pues bueno, hay, hay quien se lo toma demasiado en serio y, y llega al punto de engañarse a sí mismo, ¿no? no y, y termina siendo arrogante y llegas a un lugar donde no sabes nada y solo demuestras tu, tu exceso de ignorancia por tu exceso de confianza. ¿no? Claro. Y en la programación pasa todo el tiempo, ¿eh? Ah, claro. Nunca, claro. Falta, nunca falta el tipo que dice: Yo, yo me fumo unos algoritmos acá bien. Hace el año pasado. El año pasado con, con un cliente, pues no faltó que llegara alguien diciendo, algún director o algo nuevo que llegó, alguna persona influyente en la empresa y dijo, vamos a cambiar todo el core de negocio de tal cosa, a, de, de Java que teníamos a Python. Porque Python está más de moda y Python es mejor y Python no sé qué. Y pues era okay. 100 veces más lento, ¿no? en muchas operaciones entonces operaciones que antes se tardaban milisegundos ahora llegaban a los niveles de segundos y ya se volvían inaceptables entonces hay de... que saber exacto. dónde no <laughs> exacto entonces pues sí este güey decía sí sí yo puedo yo soy el mejor yo soy el pythonero número uno pues, sí güey pero no no sabes lo que estás haciendo ¿no? entonces y es bien fácil que... no saber lo que estás haciendo muy fácil, claro. difícil, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil y no es más que voltear y decir, a ver, güey, o sea, creo que difícilmente hay algo más fundamental en la ciencia computacional que esto que estamos hablando. O sea, es, prácticamente este güey no estudió nunca, ¿no? Y no quiere decir que por no estudiar formalmente en una, univers en una universidad o una carrera de ciencia computacional o de ingeniería, no significa que no pueda hacer un buen trabajo también. Porque pues, a lo mejor con la experiencia y de, de equivocarse un millón de veces. Lo vas a entender, pero... sí. Y, y vas a meterte a estudiar esa teoría, porque estudiar en una carrera lo que te da son los atajos de lo que ya estudió esa gente 50 años. ¿no? Eso es todo. Eso es todo. Exactamente. Sí, básicamente, o sea, como me gustó, me, me regalaron una estampa que, que tiene una frase, primero en inglés y luego en japonés, que en inglés dice never give up. O sea, no te rindas, básicamente es el mensaje. Y en japonés lo que dice es: si te caes siete veces, levántate ocho. ¿No? O sea, es la misma intención, pero es un refrán diferente. ¿no? Eso es. ¿No? O sea, si piensas que, si que, que puedes ser mejor y que vas a ser mejor por levantarte esa octava vez, entonces, por supuesto, sí, hazlo. Sí. Uh, sí, sí, los concursos de programación ayudan mucho. Que, que, hoy, que hoy le mandé a Aldo, ¿no? El coach Jim. <laughs> claro. Uh, son, esas, esas analogías son tan, tan chuscas. Eh, tienen un funcionamiento, por supuesto, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cómo uh -huh. ya se convierte en un mame y en una cosa que ya tomas en serio. Está increíble todo ese desmadre. Estoy uh -huh. súper alejado, pero me, me encanta el desmadre que se arma. Nada más lo veo muy de lejos. Uh -huh. sí. Eh, te dice, leí un estudio que decía que es usualmente cree que sus habilidades son muy buenas, en realidad son malas. Eh, se refiere mucho al Donning Kruger también, ¿no? Que no es necesariamente cierto ni, ni y hay su sesgo ahí, pero, pero bueno. Claro. ¿no? Sí, dicen, eh, caete siete veces, levántate ocho y luego cae nueve. <laughs> no, no te equivocas, el abuelo. Nuevamente, si te funciona a ti, está bien, ¿no? Ajá. Para nosotros, claro. a nosotros tenemos esta otra perspectiva y por eso te la damos. Claro. Pues sí, pero Yo bueno, sí. En, todas las, en todas las culturas existe eso. Por eso mencioné esto de, del never give up en inglés y, y el, el. ¿Cómo se dice? Nana Korovia Oki. Es este. Caete siete, levántate ocho. Uh -huh. Uh -huh. No, no te equivocas, este, el abuelo. Cada quien. Si a ti no te ha pasado esto otro. Porque a mí sí me ha pasado lo otro que mencioné. Cuando te levantas así los ánimos, luego llegas y eres un completo pendejo, ¿no? Y te das cuenta y dices, ¡ay qué pendejo! Y llego todavía lardeando, no mames. Sí, y esta sí, gente sí. toda amable me aguantó mis mamás, chinga, qué puta vergüenza. ¿no? A mí me da vergüenza eso, sí. Sí, no. Entonces, pues no. O sea, es aquí. mejor de a ver, mide el agua, los, tamo, los camotes, ve cómo van las cosas. Lo que sabes, muy probablemente, es solo la parte de hasta abajo de lo que ellos saben. Y a ver cómo van las cosas aquí. ¿no? Y vas aprendiendo. Así es como me muevo también con MD Fourier. Trabajo ah. con gente que sabe un montón. Y pues es de a ver, miren, aquí está. Claro. Hice esto porque no sé. Y, este, y es lo único que entendí. Corríjanme si está mal, ya me salen resultados. Y, y díganme qué se hay que arreglar. ¿no? Claro. Sí. sí, ahorita pregunta Retumón: ¿Qué es un buen músico? Me está preguntando Yorotli Cervantes. Esta es una muy buena pregunta porque es algo que, que viví en, en mi familia, ¿no? Y que también valida un poco algunos de los comentarios aquí con respecto a la parte negativa. O sea, en mi familia siempre hubo esta noción de tú siempre vas a ser un mal músico, toda tu vida vas a ser un mal músico. Hasta que un día te levantas, o sea, si le echaste todas las ganas y trabajaste, 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 trabajaste y estudiaste y estudiaste y practicaste y practicaste y tuviste toda esa experiencia y, y estudio y trabajo duro, vas a ser un mal músico, mal músico, mal músico toda tu vida, hasta que de repente un día te despiertas siendo buen músico. O sea, es, era como una transición así de binaria, ¿no? Y, y es la manera en la, que, en la que lo proyecta mucha gente, sobre todo en la música. Precisamente en el arte podríamos decir tal vez, ¿no? Entonces, eh, pues eso a mí me aliena. O sea, si a mí me dicen vas a ser malo, 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 puedo entender perfectamente el, el punto de, de no, no ser negativo. Porque, pues sí, me, me, me desmotiva, ¿no? En el caso específico de la música, yo creo que eso es algo que sí me desmotiva. Uh -huh. Sí, no dice el abuelo que habla de juegos competitivos, no de estudios y de trabajos. Eso es otra cosa. Y bueno, el problema es que estamos hablando tan abstracto y en texto que se generaliza. Eh, tal vez es por eso estoy equivocado. No estás equivocado nuevamente. Aquí estamos abiertos al diálogo y es un diálogo continuo entre ustedes y nosotros. No se impone aquí. Estamos, se lee todo, se hace todo y se aprende entre todos. Con eh, lo que se puede, ¿no? Muchas gracias. Mm, Siguiente, tenemos dos preguntas más. Una que nunca has contestado, dos que nunca has contestado, a ver, rol. Okay. Dice, rol, ¿volverás a Street Fighter 6 Ahora que van a meter a Kuma. Me gustaría mucho, no soy muy feliz con todo el tema del DLC. Entonces, esa parte no. O sea, por eso me gusta mucho jugar Street Fighter VI cuando todavía no había DLCs. Y por eso me, me ha gustado mucho jugar. Tekken 8 hasta ahorita que ya introdujeron a Eddie Gordo, o sea me gusta mucho pero ay me choca que tenga que ser DLC, no, o sea tengo siempre un conflicto ahí con eso, entonces pues sí me gustaría regresar a, a Street Fighter 6, ay, la cuestión también es el tiempo, no necesariamente tengo tiempo para dos juegos de la profundidad de Tekken y Street Fighter al mismo tiempo, pero este podría ser, podría ser, podría ser que que en alguna de esas me animes y veo un descuento lo suficiente y, y, y le traigo muchas ganas, a lo mejor porque ahí están amigos y, y hay cosas que sí disfruto, pues de echar la reta y lo que sea. Y bueno, pues siempre tengo la opción de regresar al, a la versión física original, que eran los poquitos personajes que tenían y ya. ¿no? De todos modos, mis mains siempre van a ser esos. Van a ser los personajes que ya estaban. Jin y Jun en el caso de, de Tekken 8 y Ryu y Chun-Li en el caso. Bueno, estaba usando más a Kami en Street Fighter 6 Ryu y Kami en Street Fighter 6 Que <laughs> tú y yo, Street Fighter 6, piénsalo. Ay, es que malditos DLCs, ¿no sabes qué? Bueno. Pero si en Tekken okay. tienes también puro DLC todo el tiempo. Nada más es tu forma de pensar, Rol. No, yo sé, yo sé, pues me, me estoy quejando de Di Gordo Sí, ya sé. Pero ahí estás, está. Ya se diste, ya sé de... No, ¿sabes, sabes, ¿sabes <laughs> una de las quejas horribles de los parches? ¿Sabes cuál es cuál es así la peor de todas las quejas que yo creo que sí es como de qué les pasa, cómo se atreven, qué nivel de, de, de mala decisión? Les platicaba hace unos programas, bueno, hace ya dos meses o algo así, cuando salió Tekken 8 precisamente. Que el, el sistema de, de replay, el sistema para, para poder volver a ver tus, tus peleas, Ajá. es fantástico porque puedes hacer entrenamiento directo. O sea, te, se detiene, o sea, te, te pegan un golpe y se detiene la pelea y te dice, sí, ah, es esto lo podías contestar. Mejoras, ¿no? Ajá. E incluso puedes decir, ah, quiero jugar ese cachito nada más. Eso, eso está en, en Dodonpachi yo yo Claro, hasta de cuenta. Justo como lo que haces en, en algunos de los juegos de este. O sea, juegas Wii. el arcade, te salva todos los lugares donde te mataron y los puedes te puedes poner a repasarlos. No, lo hacen pues automático. es automático. O sea, qué maravilla, ¿no? Y que eso lo tengas en un juego de pelea a ese nivel y que te digas, a ver, enséñame cómo se contesta. Hay un botón para que te enseñe y otro botón para que tú lo hagas y otro botón para que hubiera otra opción para que tú juegues todo ese pedacito de la pelea. ¿no? En los 10 segundos o algo así de la pelea Para que, para que tengas, para que aprendas de la situación ¿no? Entonces eso está increíble Es, es el, el, el mejor sistema de aprendizaje que ha tenido juego de pelea en la historia Ni de cerca le llega este, lo que tenía Tekken 7 o lo, que, o lo que ha tenido Street Fighter en ninguna eh, en iteración ¿no? Pero el asunto es que, ¿sabes qué hicieron estos pelmazos? Si tú juegas, bueno, si tú quieres hacer esto con Eddie Gordo, ahorita que, que, que ya salió, y quieres jugar ese pedacito de tu personaje, no de Eddie Gordo, quieres jugar contra Eddie Gordo, Eddie Gordo Pero te ganó, loco. te dice que no puedes porque no has pagado el DDC. No mames, o sea, ni siquiera es usar al otro, güey. No te dejan usar tu propio personaje y ya vi, al que sí pagaste. Si sí, está incluido el, el, el Eddie gordo que no pagaste. O sea, esto es estúpido hasta la pared de enfrente. Pero bueno, es lo, bien. Tienen, lo tienen que revertir, espero. Paga. Eso es uh -huh. muy chicodo, órale. Vamos. No, pues. Puercos, eso sí es una, una, una estupidez increíble. Ni Mortal Kombat, dice. Ni, ni Mortal Kombat haría eso, dice yo lo digo. Uh -huh. Eso es un robo, exactamente. Pero bueno, esa es la queja más grande que ahorita la gente tiene, específicamente con siguiente, Dice. Mm. Eh, Su marca favorita de audífonos. ¿Ves? Te dije que no la habías contestado. Eh, ay, es que está difícil. O sea, que los que aquí. traigo ahorita son audio técnica, me gusta mucho audio técnica. Este, pues he tenido de muchos y está difícil decidir si, si quiero poner una sobre otra. Mira, eh, para uso diario, uh -huh. este, Sennheiser, eh, los más planos que puedas encontrar, este, uh -huh. de la serie 560, 580, uh -huh. 5 y cacho. Uh -huh. este, para escuchar clásica, unos AKG, uh -huh. 701. Para escuchar progresivo, unos grado. AKG. RS1. Este, para ir por la calle, ya no lo hago. Entonces, sí, este. AKG, tengo AKG, he tenido Sennheiser, no tengo ahorita un Sennheiser, pero he tenido. Este, audio técnica me funciona súper bien, a mí me gusta mucho. Eh, grado también, eh, ¿qué más? Ay, ya ando tirando todo aquí, ya andas tirando aquí los, los audífonos justamente sí. Sennheiser el problema que tiene también que ya le he mencionado antes es que vendieron la empresa entonces hay que ser bastante conservadores y escépticos antes de darles el visto bueno, no no compren Sennheiser a menos que hayan visto ya o sea, no lo compre por la marca. Vayan y vean este, reseñas sí, claro. de todo. Pero me lastimé ahorita por agarrarlos. ¿Es el grado? Sí. Uh -huh. El ventilador me metió un chingadazo por no fijarme. Ahorita me lavo. No <coughs> tengo que ir a lavar. Uh -huh. En fin. Uh -huh. Sony, que si nos gustan, Sony, sí, sí he tenido Sony. Sony. Sobre todo me ha gustado Sony por el diseño industrial. Vengo. No porque yo los considere lo más alto que hay, este, pero no son malos tampoco. Pero los Sony que he tenido han sido porque son muy bonitos. O sea, es, son buenos y son bonitos a la vez. Eso, esa es la razón por la que yo tendría uno Sony ahorita. Porque están padres. Ahí mencionan AirPods. No, ¿qué pasó? Ni cuando era pobre. Este, ¿qué más? Audio técnicas son muy recomendables, sí, efectivamente. Aquí estos de aquí son audio técnica Un grado que son los que puso Artemio, esos son bastante buenos. Tienen, por supuesto, su, su timbre particular. Este, pero eh, pues valen mucho la pena y no son extremadamente caros. Y además hay unos muy bonitos que venden en el Pokémon Center, que son grados igualitos a los que enseñó Artevio, pero tienen una Pokébola o tienen a Pikachu. Preciosos. Nada más que por la licencia, pues sí cuestan como 100 o 200 dólares más. AKG, Audiotecnica, eh, Bayer Dynamic y Sennheiser. Sennheiser, hola planeta, te recuerdo la vendieron hace un par de años, sean conservadores escépticos con Sennheiser, porque la vendieron, ¿por qué vendieron a Sennheiser? Porque no estaba haciendo dinero. Y se si la vendieron a otra empresa que pues ya los, los fabrica y hace otras cosas, no necesariamente eso va, va a ser una buena idea para el futuro, no sabemos. ¿no? A lo mejor hasta les va mejor, pues, pero... No sabes. ¿Ya, ¿Ya todo bien lo Este, pues me lavé con agua y jabón. Porque, pues, está sucio el ventilador. Y, pues, es el ventilador de techo. Y, pues, me metí un chingadazo. Claro. No, no muy grave, pero sí. Sí, bueno, pues, sí cortó chingón. ¿no? ¿Ameritas una, una curita? No. O sea, yo creo que no. Sí tengo allá abajo. Ahorita eh. nada más este, lavé con agua y jabón. Ya. Yeah. Pero sí. Sí está algo profundo. ¿Por qué la gente siempre habla de Bose o Bose? Uh, es que es marketing. Bose tiene de hecho este Bose solía ser mejor hace 40 años o algo así. Pero pues ahora se dedican más a como Apple. A venderte a venderte este humo, venderte marca. Y, y no ponen la tecnología o la calidad como su prioridad más alta. Ese es el problema que tiene vos. Igual. Si no vas a hacer acá, las cosas bien. Exacto. <laughs> Promételas y véndelas como si fueran. Como si las, el les asunto les... es que crió fama y se fueron <laughs> a dormir, ¿no? Uh -huh. Sí, así es. O sea, puede que tenga buenos productos. <laughs> el problema es que estás pagando más del triple por el mismo nivel de calidad. Exactamente. O Eso sea. Ese es el o... asunto. Ajá, sí, yo no tendría ningún problema con Bose y con Apple si fueran, si costaran una décima parte, porque pues, son tantito arriba de un audífono chino, ¿no? De AliExpress. O sea, pero para el precio se me hace una salvajada. Uh -huh. Es un robo en despoblado. Sí, sí, tengo este micropor. Ahorita, con más tiempo, terminando, este, me vuelvo a lavar y me pongo el micropor, pero parece que ya. Uh -huh. O Así sea, se ve profundona, pero nada, o sea, no, no fue muy escandalosa. Nada más se llevó un buen pedazo de piel superficial. Uy, no, pues sí, sí, hay que cuidarse. Es que eso va a ser molesto, ¿no? Pero, híjole, sí. Pero nada grave. Uh -huh. sí, pues, eh... el amante bandido, dice, dice Farid. Me pregunta al abuelo que si tengo, una, si tengo familia árabe. Sí, de parte de mi padre, eh, eh, la familia tiene ascendencia eh, española y de la parte, digamos, árabe española. Sí, no, que si cancelo un par de fichas, no, espérate, no. No es tan grave. No es tan grave. Pues ya estuvo. Un ahorita sí, sí, ahorita. Yo creo que la, la cinta, sí tengo cinta. Uh -huh. Tantito Me vuelvo a lavar y me pongo la cinta al ratito. Uh -huh. Sí, exacto. oxigenada no es buena idea en general. Es mejor agua y jabón pura y luego nada más cubrir si es necesario. Uh -huh. ¿No? Eh, no los conozco. Antonio no Córdoba. los Inears, los KZ Yo, yo me quedé Inears cuando estaba, cuando todavía existía Ultimate Ears. No sé si sigue existiendo. Uh -huh. Ya que tengo unos Inear de Audio Técnica, justamente. Estos son, audio -técnica. Estos son muy lindos porque son los que tienen este, cancelación eh, activa. Aquí está el pura transformada de furia Puro Fourier, exactamente. ¿Y ya no sirven. No, ya, ya se están. Pura DFT. Sí, ya tiene la pila baja. En sí, casetas chai high. Ese término me encanta. Chai high. Sí, entonces. Sí, audio técnica me funciona muy bien. En precio-beneficio, ¿no? Sé que hay mejores, evidentemente, pero sí. en precio-beneficio me funciona. Ah, a mí bien. me gusta la parte estética de los audio técnicos, pero fíjate que nunca he tenido unos. Me acuerdo mucho de unos de que compró Oscar Noriega, este de madera, de bambú. Estaban bien bonitos. Mm, bien bonitos, son muy bonitos. Obvio, son más caros que estos, pero este, siguen siendo de una, una buena proporción de, de costo-beneficio. Y pues bueno, ya acabaron las preguntas. ¿Qué, qué signo del zodíaco eres? No sé Soy. porque están desfasados ya, ¿no? Soy Ofiuco. Uh -huh. Por esa misma razón, porque están desfasados. Mi signo es Ofiuco. Uh -huh. Y sí, sí existe un caballero del zodiaco Ofiuco. <laughs> Antes que pregunten, porque es lo que todo el mundo me dice. ¿Cómo que Ofiuco? ¿Qué es eso? Güey, pues, pues, güey, volteé hacia arriba. No sé, no sé, mapas de hace 2500 años o no sé cuántos que tienen incorrecto, dos milenios, ¿no? Y las. El, el, el planeta, el, el sol, la galaxia y, y las, todas las demás estrellas y galaxias, todos nos estamos moviendo. Entonces, pues no, no puedes usar un mapa de hace 50 años y esperar que sea idéntico hoy, ¿no? Entonces, se desfasa. Ahí es donde... Eh, la prueba más sencilla para saber que los horóscopos son una tontería, la puedes obtener saliendo a la calle y mirando hacia arriba. Eso sí es de simple. Pues, ni siquiera nada más viendo su historia. Se inventaron hace... 60 años para allá en el periódico, ¿no? 10, bueno, o... bueno, pero si, si quieres cuestionar la evidencia, te sales y volteas. Y ya. ¿No? Somos tan importantes que el universo se adecua a nosotros. Exactamente. Entonces, pues justo, yo soy Ofiuko. Yo soy Dragón. Dragón, no. Ese es, es este. Tienes razón, yo soy eh, Gato. Años de calendario chino. Sí, el mío es el del gato. A ver, vamos a ver. Eh, puta, no, para encontrar esto va a estar cabrón. Ah, no, sí viene ahí. Uh -huh. sí, Tú eres son... 75. Uh -huh. no sé. Es el, el gato o la liebre. Y el tuyo ¿De es el 75. 75 eres conejo. O, o gato. Cualquiera de esos. Depende a de quién le preguntes. Sí, te venden gato por liebre. Exactamente. Y yo soy dragón, sí. Uh -huh. Ahí está. Ya, súper importante eso. Dragón chirio, dicen. ¿Qué es el 99? Dice Alejandra. A ver, vamos a ver. Vuelvo a abrir esa página para, para poder contestarte, Alejandra. 99... Chingado, aquí está. ¿Conejo? ¿O gato? Exacto, bien estoico y su lesión. Yo me hubiera puesto a maldecir con cada letra del abecedario. <laughs> me encantó lo que dice David Montbelar. Mi signo es mi signo. <laughs> Está muy bien. Te la voy a robar, güey. El 89, déjalo, busco. Un grep. Deberíamos de tener grep en la vida real. Serpiente. Uh -huh. Ajá calendario maya, soy jaguar, dice Jesús Jiménez, irá no sé qué hay en el mercado Raúl Flores, entonces por eso no decimos lo de este de, de qué recomendar, porque pues los Dax Amps, o sea, la, el mejor Dax Amp que he encontrado con múltiple uso en el mercado actual es la Moto M4 Pérez ¿Sí? dice que cree que es serpiente, no lo sé Perro es acuario en el chino norte. No tengo la más remota idea. No creo en eso. Ni en. no bueno no. Me me recordaste mucho el video ese de la homeopatía, ¿no? El de las cervezas. De, no no a ver échale una ah, gota. Ah, no mames. Strong stuff dice sí. <laughs> sí sí sí. Sí todas esas cosas. En fin yo soy libre INFP y en FP y honestamente no sé qué rayo significa dice Raúl Flores Sí en fin. es, hay un hay un, eh, hay un programa muy bonito que es eh, software libre que se llama Stellarium ah, sí. con el que puedes eh, simular eh, la bóveda celeste completa y bueno, sí puedes prender, apagar este, constelaciones y un montón de, de cuerpos celestes y la cuestión es que puedes simular cómo era el cielo hace mil años, dos mil años, o, o, o cómo va a ser en otros dos mil, ¿no? Entonces este, es muy interesante, pues porque todo eso se tiene que calcular. Entonces tiene una base de datos enorme donde están los nombres, posiciones de las estrellas y las trayectorias y todas esas cosas, y entonces se pone a calcularlo en la fecha que tú le digas. Y ahí puedes ver efectivamente este, los cambios. De posición de las estrellas, uh -huh. este, sale Isaac y yo ¿No? ¿De qué? Este, uh -huh. Que toca llevar la bendición a esterilizar. Que te vaya muy bien, Isaac y yo, Que le vaya muy bien a la bendición. Saludos. Uh -huh. Gracias, Osvaldo Manríquez. Uh -huh. Hay página en las que puedes consultar la foto de uno de sus telescopios. Tomó en la fecha que tú le digas, dice Alejandro menchés Ah, está qué padre. padre. Eso está muy padre. Uh -huh. ¿En qué animal se convirtieron durante el eclipse? El murciélago del bosque, dice Asperatus uh -huh. Que el cielo nocturno En la película de Titanic está mal Y lo corrigieron en la versión remaster Eso lo renderaron en puro Linux Salió en el Linux Journal, de esa vez Sí, ¿verdad? Sí, sí. por ahí debo de tener esa Linux Journal Todavía En esa época uh -huh. compraba muchas uh -huh. Sí me acuerdo una que dice este, que está, digo salió en, en Estados Unidos, pero la portada está en japonés y sí. dice Nihongo Fonto, porque alguien <laughs> sí, se dio a la tarea de hacer una fuente, este, que pudiera una fuente vectorial en este en X para poder desplegar texto japonés. Sí. Uh -huh. pues bueno, ya vámonos. Uh -huh. Vámonos, Rol. Listo, pues muchas gracias a todos. Pues bueno, gracias, gracias a todos. Alejandra, Raúl Díaz, Maskman, Román este, Farid, Estefariz, eh, Hola Planeta, este, Isaac y yo, Antonio, Casiopea, que andas por acá tan tarde. Uh -huh. Gracias. Este, Raúl Flores, David Molbeliar, del abuelo, Snake Leon, Plus Pix, Urisen, eh, Carmo Trainfree, Antonio Córdoba, Boyd. Yo se lee, ¿cómo andas? Mil gracias, cuídense mucho, descansen. Armando Salcedo, Antonio Córdoba, que ya debe haber leído. Eh, Five, buenas noches. Osvaldo, Animan Yaru, Cacedril, eh, 600 Dante Contreras, descansen, que estén muy bien. Dice, soy B soy, positivo como Ken Masters, dice Antonio. Este, buenas, descansen, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, Artemio. Gracias a todos. Cuídense. Gracias a todos. Gracias, Juan José. Bye. Bye. Ritalin, si sigues despierta, saludos. Eso. A dormir. Sí. Bye. Bye. bye.